Eh eh, ¡Eh, eh, 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 que acabo de llegar. Eh, ¿Cómo es esto? Ah, sí. No, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era esto? Mm, eh, ¿Y no me sale cómo empieza? En el portal de violín hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Necesito que me deis mm, un minutillo más, ¿vale? Un momentillo que ya estoy aquí. Dame one second para coger el café. O pongo a vuestra mierda. ¡Estoy, estoy! Pero si esto no se escucha nada, ¿no? ¿Estáis escuchando algo? ¿Esto qué coño es? Eh? ¿Qué volumen es este? ¿Y qué coño habéis puesto? Ah, vale, es que empezaba ahora. Y justo llego cuando empieza, cojones, tío. A los presidentes. Buenos días. Estoy. El... Oye, ¿cómo voy de. ¿Va bien? Siga bien. O sea, ¿está bien sincronizado? Sí, ¿no? Vale, vale. Pues por la puta no está mal, ¿no? Claro, cuánto di... va desfasado, vale. De... O sea que se ha arreglado. Os acordáis que el otro día lo tuve yo que le tuve que poner un filtro que si ahora lo quito, vale. Ahora va bien. Ahora sí va bien. Claro, es porque ahora se ha arreglado, le quita el filtro y ahora ya. O sea que el otro día no sé por qué cojones pasó eso. <coughs> O sea, el otro día, por si alguien no estuvo, eh, antes de ayer fue, ¿no? Ayer al final intenté hacer directito, pero es que mmm, a las 10 y media me estaba tomando una copa en Lola eh, A las 10 y media de la noche, digo. Eh, mmm, antes de ayer empezamos directo y yo no sé por qué. En plan, el sonido iba más atrás. Por eso puse un filtro para atrasar el vídeo, para que se, Para que se, 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 se sincronizase con el audio. Pero hoy se ha arreglado y por eso ahora estaba adelantado. El vídeo. No, el sonido. Más adecuado. Bueno, ya me entendéis. La tecnología. Eh, estoy recién despiertito, ¿vale? Como me veis, me veo bien de energía y de no despabilamiento, de ¿no? Me, literalmente hay 55. Estaba en la cama. Y he dicho, voy a levantarme, que tengo que poner el título, tengo que tal... <laughs> Andrés, soy de Bilbao y me tengo que ir a Madrid y volver para buscar a mi hermana y estar a tiempo para la cena Juan Pérez en Jajaj. Dios de mi vida. Eh, muchas gracias, Yoki, tío, por, por casi el añazo ya. Eh, loco, mmm, ¿tu hermana que es pequeña a lo mejor o qué? Rollo, ¿Por qué no puede ir tu hermana directamente de Madrid a Bilbao, tío? Bueno, también porque son fechas muy malas para viajar y todo el rollo, ¿no? Me imagino, ¿no? O sea, la vas a recoger tú con el coche, ¿no? No voy a, ¿eh? pues sí, ya, ya te entiendo el perezón. <laughs> A ver si sale ahora, te da tiempo, ¿no? En plan. <coughs> te da tiempo, pero vaya, todo el día echado en eso. Qué espabiles. Eh... En tu directo son lo único que se me queda Twitch colgado y me pilla delay tela con el stream. Y tengo que F5 <laughs> f 5 F5 quear, F5K, quear, no No sé cómo sería eso. Eh... Pues no sé por qué pasa eso, tío. O sea, alguna vez leo alguno que dice algo de eso, pero no lo sé, tío. No sé, no sé. En el panel de Ares está mal el usuario. Tenemos. Ya, tío, siempre me lo decís. Porque, ahora claro, siempre se me olvida actualizarlo. Ahora a lo mejor lo actualizo, Samu. Y luego en verano, pues vuelve a cambiar. Y oh, se te ha olvidado, ¿sabes? Mm, a lo mejor lo cambio. <laughs> Será casualidad, pero he visto varios streamers con el mismo problema estos días. El OBS, pues puede ser. Porque tenía una actualización que creo que al final no la he metido y no me la he recordado. No sé si el OBS tiene ese recordatorio cada semana o cada tres días, yo qué sé. Pero. Pero, pero puede ser algo de OBS de una actualización, tío. ¿Viste el estos videos de esta semana, no? Le pregunté a Juan, que sé que lo estuvo haciendo, el de juega terapia o referir. Bueno, han sido dos o do, tres días. Nueva ¿no? No pasta que han sacado, eh, Qué guay, tío. Eh, pero no lo vi, no lo vi. No lo vi porque es que no estaba ni en mi casa, tío. Y, y qué más. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, nadie me dijo Juan que bien, ¿no? Bueno, que estuvo intentando echarse un, fo un Fortnite. Sí, creo que sí, ¿no? Y no, y no iba a los servidores, que jugó un poco al Fall Guy, que no sé qué, ¿no? Estuvo hablando. Fe, saludo desde Texas. Feliz Navidad, Andresito. Grande Silvia. Saluditos, felices fiesta, feliz Navidad y, y que vaya vale bien por Texas, tío. Oh my lord! Pues eso que me ha costado hoy salir de la cama porque ayer me acosté tardecillo. O sea, no porque llegase tardecillo ni nada, que en verdad llegué... ¿Para qué hora llegué aquí al final? A las, a las 12 o por ahí yo qué. Pero claro, ¿qué hice yo cuando llega a mí? ¿Iba a poner yo a dormir? O ahí ya... No. Eché... Me eché unas magic, me eché un, un draft. Hoy... Llegué lejillo en el draft, llegué hasta la quinta victoria, he pillado gemillas y tal, y hoy vamos a gastar esas gemillas en hacer otro draft, ¿vale? Está todo calculado. Podía haberlo hecho directamente aquí en directo y haber hecho dos drafts. Lo pensé, pero tenía tantas ganas, tío. Y además sí entendí un poco la colección esta de. de. Cans of Tarkir, ¿sabes? Eh, y ya he, he pillado un poco. Es una colección. Ayer la estuve mirando un poquillo, la, estudiándola un poquillo. Nada, un ratito así, entendiendo los tricolores. Está, está guay, tío. Es que lo de los drafts está todo chulo, eh, tío. Travieso. Lo de los drafts está muy chulo, tío. Porque cada colección, en verdad, claro, tiene su. Intrínsecamente sus movidas y todo el rollo, ¿sabes? Su, su. porqué de cada cosa. Su, hasta su lore, tío. El el of Dark Este se ve que tiene como cinco clanes representados por los cinco. O sea, por las cinco combinaciones de tricolor. Que en realidad. Salen más combinaciones, ¿no? Han metido a esas, pero en realidad existirían otras, ¿no? O sea, hay, hay más tricolor que cinco combinaciones, ¿no? Si mezclas col tres colores. Si mezclas 1, 2, 3, te puede salir 1, 2, 3, o no. No, porque de hecho no es 1, 2, 3, sería mezclar del 1 al 5. Puede ser 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. 1... No, 2, 3... Tres... Y, no, y además, 2, 3, 4, 2, 3, 5. Sí, vaya, vale, que hay más combinaciones, ¿no? ¿Solo 5? No puede ser, ¿no? Si tú coges y mezclas... ¿Solo hay 5? Es que yo lo pensé, digo, tiene que haber más, ¿no? En plan... Mira, vamos a hacerlo con un paint. A ver, lo podría hacer directamente... De hecho, lo podemos hacer directamente con, el con los colores, ¿sabes? Me encanta el paint, ¿eh? Ya sabéis que yo soy muy fan del paint. Sin repetición, sí. De tres colores solo salen de cinco, de dos colores hay diez. ¿En serio? O sea, al final los colores es como decir 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Para pa, pa verlo más rápido, ¿vale? O sea, gente, lo que estamos viendo, para la gente que no tenga ni idea de Magic, esto ya no es ni de Magic, es de matemática. Si tienes que hacer conjuntos de tres números, utilizando números del 1 al 5 y que sean diferentes, sería, por ejemplo, 1, 2, 3, ¿vale? Este sería 1. Luego tienes. 1, 2, 4. Luego tendrías 1. 2, 5, ¿no? Factorial de 5, ya es que yo ya digo, ya las matemáticas sabéis, ¿no? Matemáticas navideña, 60 combinaciones, sin repetir, es verdad que tiene que sin ser sin repetir. A ver, ahora tendrías, por ejemplo, 2, 3, 4. Este es diferente, 2, 3, 4. Tendrías 2, 3, 5. ¿Y qué más tienes? 3, 4, 5, también es diferente, ¿no? 3, 4, 5. Claro, hay más combinaciones. ¿Y ya, no? ¿Va a hacer las 60? Hay 10. 2, 3, 1. No, 2, 3, 1 es lo mismo. O sea, no es el orden. Es que salgan tres números distintos. No es el orden. No es que hayan órdenes distintos. Claro, no hablamos de un número de tres cifras, sino de tres combinaciones que sean diferentes, ¿sabes? La combinación tiene su nombre de clan. Ya, mira, los tengo por aquí apuntado en plan de... Porque me lo estuve mirando un poquito. Está Abzan. A ver si me he aprendido los colores bien. Abzan, que fue la combinación que yo jugué anoche en el draft. Es blanco, negro, verde, ¿no? Eso es Abzan. Que se juega con contadores y tal, ¿no? En este caso, en lo de los clan, clanes estos. Y Sky, que me ha molado mucho el rollo que tiene. Que es, lo típico, es como sería la clásica roja-azul, ¿no? De esto de lanza-hechizo, un poco de manipulación y todo el rollo. Eh, solo que también con el color blanco, creo que es, ¿no? Es blanco, rojo, azul, puede ser El azul thai, eh, Que era Buah, bueno, ya no me acuerdo Pero bueno, así son 4, 2, 5 4, 2, 5 Es verdad, 4, 2, 5 la... Bueno, vamos a ponerlo en orden 2, 4, 5, ¿no? Efectivamente 2, 4, 5 no lo hemos visto Mira, vamos a poner Bueno, sí, da igual ¿Hay algo más? Hay 10, son 10, ¿no? 1, 4, 5, es verdad, no hemos puesto 1, 4, 5 también, claro que claro, ahora me he saltado esa. 1, 4, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5, efectivamente, también. Y faltaría una, ¿no? Y 1, 3, 4. Y 1, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 5, 1, 3, 4, 1, 4, 5. Pero la he repetido, ¿no? 2, 4, 5. 3, 4, 5. Sí, las demás ya las he puesto todas, ¿no? Creo que solo me falta 1, 3, 4, ¿no? Que las he ordenado un poco más. Ya está, ¿no? Estas serían las combinaciones, ¿no? Claro. Lo que pasa es que solo han cogido de aquí, pues, 5 clanes, ¿no? Solo han cogido 5. O sea, 5 combinaciones de colores. ¿no? Eso es, eso es. Creo que eso no toca ni, con, ni la pedreja. La banca lleva 17, se la paso seguro. Abzan, Yeskai, Mardu, Sultai, Temur. Ah, y hay más, claro. Hun, Esper, Van, Grixie, el último no... Ya, ja, ya, ja, ya, ja. Claro, claro, esos son los nombres que alguna vez lo he visto al Magic TK hablar. No, es una es una no sé qué, es verdad. Es verdad. Y a partir de cuatro colores se suele llamar Fantasía cualquier combinación. Ah, está guapo, tío. Es que a mí, de verdad, me parece que está todo bien hecho también el juego, tío. Las combinaciones, los colores, tal, no sé qué. Y, y está guay, está guay porque cada uno tiene sus mecánicas, sus movidas. Cada uno de los clanes, evidentemente, está liderado por una carta, ¿no? Hay una carta de. No es Planeswalker, pero es como de criatura legendaria mítica. Eh, ¿Todas las cartas legendarias son míticas? No, no. No tiene por qué, ¿no? ¿Son de rareza mítica todas las cartas de criaturas legendarias y eso? No tiene por qué, ¿no? No, no. Claro, claro. <coughs> Y estuve mirando un poco lo de las cartas en físico que me dijiste, días, y en plan, algunas no son tan caras. Es verdad, he mirado en Car Market, y por ejemplo, las, las comunes de la colección esa que me flipó, tío, eh, son baratas. En plan, se venden por 4 céntimos, 5 céntimos, tal, ¿sabes? En plan, me puedo pillar 18 cartas, 20. Claro, las, las comunes, bueno, y, y las poco como, o sea, las infrecuentes igual, y las raras a lo mejor te cuesta 40 céntimos, 50 céntimos, ¿sabes? Que te pillas casi todo el set, menos las míticas y tal, por pues, a lo mejor 10 euros, como mucho, vaya. Lo malo es en que evidentemente, es eso, que yo es que nunca he mirado esa página ni nada, eh, y claro, el tema de compra-venta de cartas físicas, estás atado a los gastos de envío de cada vendedor. Tienes que intentar encontrar, supongo, un vendedor que tenga muchas cartas que te interesen, ¿no? Porque si vas picoteando de uno, de uno, de uno, de uno, te vas a comer un montón. La carta te cuesta 5 céntimos y el envío un euro y medio, ¿no? Algo así, ¿no? ¿eh? Ese es el tema del card market, ya, ya Eso estuve mirando ayer, tío Pero no, las cartas son preciosas, tío Uf, Es que las estuve mirando y digo No, tío, qué bonita Parecen un cuadro cada una, tío Están chulísimas, tío Bueno, y las que me enseñaste Y esas también de las vidrieras Uf, La de dominatia, unido un no sé qué Qué bonitas, tío ¿Estáis todos jodidos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Alguno venderá la colección completa? No, no creo. O sea, no, no creo, no, que lo estuve mirando y no me suena que nadie tuviese el ser entero completo. También hay tiendas físicas, claro, pero tú en las tiendas físicas no, no encuentras colecciones antiguas, sobre todo tan antiguas. Bueno, esa tiene a lo mejor dos años, creo que era, ¿no? Puedes encontrarlas de este año, ¿no? Pero ¿tienen sobres de antes? No creo, ¿no? En plan, ¿qué pinta, por ejemplo, que tengan un sobre de una colección de 2008? No creo, ¿no? <coughs> Dragón y 500 dragones, como con ellos y todo eso me ¿no? bastante roto. Sarkan, que era otro tricolor, ¿no? O no. No, Sarkan era una carta de. no Era un nombre, ¿no? Ah, vale, pues que mira, yo con COVID, fiebre y caca. Joder, y es que en Navidad Nueva, ¿no? qué coñazo, tío. Otro con caca, otro con fiebre, otro con no sé qué, André, que estamos todos jodidos, vale, vale. Quería <laughs> que era jodido en plan con las cartas que estaba hablando rollo que estaba estos viciado con las cartas y con comprar cartas, y que era un, un colaero de dinero, o sea. <laughs> Boros en el más barato, valorar más cara de 700 de iba abajo Yo ojo, soft Ya, ya, ya. Model competitivo. Si es una tienda de cartas, sí. Hay una actividad que se llama Secret Lead, echarle un vistazo. Menor que tres. Algunas, pues depende del stock, porque ni piten las compras. Depende de la tienda. En Badajoz tienen sobres de 2020 todavía. Hostia, puda, tío. La Magic de Gathering competitivo es muy cara, André. Un mazo competitivo de Pioneer son 600 paveles. Commander puede subir a los 2000, modelo de 1000 euros más, la gasa y de puta madre. ya, ya, ya claro. Evidentemente. No, no hablo de eso. O sea, a mí lo que me gusta de las cartas de Magital ya os digo, son las bonitas y tal. Y en realidad no tiene por qué una carta bonita eh, ser cara ni una carta carísima ser bonita. No, a mí el Black Lotus me parece lo más feo del mundo. Eh, el anillo único está guapo, pero sin más, ¿sabes? En plan, o sea, me parece mucho más bonita todas esas cartas que vimos de esa colección y cuestan cuatro centavos cada uno que el puto anillo ese o que lo otro, ¿no? Entonces, evidentemente, eso, eso es lo guay. Que si solo te vas por la ilustración y eso, no tiene por qué salirte ni caro comprar cartas. ¿no? Otra cosa es que quieras jugar con ellas, que quieras tener algo competitivo y todo lo rollo. Hay tiendas como G, Metropolis, que sí pueden tener colecciones antiguas, tío. Pues me molaría eso mucho, eh. Pilla de aquellas colecciones. Estuve mirando, me he estado informando un poco que, que eso. Claro, hay, gente, hay sobre, yo es que de esto no tenía ni puta idea. Ya os digo, yo sobre de carta me compró mi padre cuando era pequeño. O tenía 12 años, 11 años. Eh, tanto de Yu-Gi-Oh, creo, como de Magic. Las que tengo de Magic eran de, de aquello y... Aunque bueno, de Magic tenía un mazo completo. Lo que pasa es que luego me compré también sobre y eso. Eh, las tierras del señor de los anillos también molan, ¿no? Sí, me creo que me lo dijiste, y es verdad. Es verdad, tío. All Secret Ledge, Car se mete algo así. Te van a salir cartas que va a pensar en comer macarrones un mes. A ver. Eh, ¿Y qué estaba diciendo yo, tío? No sé qué, había, qué estábamos hablando, tío. Ta, 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 ta. Esa la podemos ver también en el juego ahora, ¿no? Lo que pasa es que no entiendo muy bien. Secret Lair, Story... Pero Secret Lair, ¿qué era, tío? Se ven algunas muy guapas, eh. Se ven algunas muy guapas. Esto tiene que ver algo con... No, esto no es... Ah, sí, digo yo. Claro, Secret Lair, por ¿Qué es exactamente lo de Secret Lair, tío? O sea, ¿qué hace referencia? Son colecciones guapas de algunas cartas. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No es que he visto aquí que estaba viendo una colección con Stranger Things y tal. Fíjate que Stranger Things me la absoluto pela. Y están guapas las cartas. Es verdad que están guay las de reediciones, tío. No sé, tío. Es que hay algunas cartas que me llaman mucho la atención. Sobre todo cromáticamente. Hay algunas, tío, que tienen unos colores que me llaman mucho la atención. De la colección esa de. Mira esta, tío, ¿ves? Te puede gustar más o menos. Es ¿eh? un dibujo así, rollo. Infantil y todo el rollo. Pero me flipa, tío, el color que tiene esta puta carta. Me, me flipa la composición de color, ¿sabes? Eh, una de las de. De las de. La colección esta de Mystical Archive, que es mi colección favorita de las que estuvimos viendo el otro día y todo el rollo. Bueno, la, la otra también, la de. Lo que pasa es que había menos, ¿no? De las de vidriera y eso, ¿no? Pero esa colección me encanta, tío. ¿Cómo se llamaba esto? MTG eh, Mystical. Mira, vamos a ver. Uy. Era Mystical, ¿no? He puesto. Es que no me va la C, tío. Ahora. Eh, por ejemplo, una que me gusta... Bueno, es que flipo de verdad. Se la estuve enseñando ayer el un tío. Como a él le mola mucho el anime y tal. Digo, mira qué guapas es estas, no sé qué. Bueno, no la veis muy así, si sí la veis. ¿no? Son la polla, son la polla. Pero vamos, me gusta hasta la versión... Esta me, pare esta me parece increíble y es súper barata. Esta carta cuesta 4 céntimos, 5 céntimos, tío. <laughs> súper barata y es... Me parece, vamos, me lo pondría de cuadro ahí, tío. Me parece súper bonito, tío. No sé, estaré yo... Obsesionado, pero me parece guapísima. Esta me mola mucho también, tío. El color que tiene. Y hay una que es así morada que me flipa. Eh, Feliz Navidad, Andrés. ¿Cómo se llamaba, tío? Hay una que, que, que tiene como un cráneo algo así, una calavera y es el fondo morado. Que está chulísimo, tío. En Mythic Spoiler tienen todas las colecciones, sí. Lo sé, lo sé. El drainer también son muy bonitas, ¿no? La japonesa que se el otro día, sí, sí, la versión japonesa de esta carta también son la polla, tío. Están guapísimas. Eh, y yo, yo digo una que es. Que no sé, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Esta, esta, mira, esta. Esta carta me flipa también, tío. Es lo que te digo, por el color que tiene un. Yo qué sé, tío. El. No sé, el rollo que tiene. ¿Cómo se pone en primer plano la, la Los dos elementos estos, las dos figuras con el fondo morado, tal? Me, me, me flipa, tío. Es muy chula. No sé, esta colección, ya te digo, me fliparía tenerla, tío. Me parece guapísima, tío. Lo que pasa es que en esta colección, como son reediciones de cartas super famosas de otras ediciones y todo el rollo de otras colecciones, que me lo dijisteis vosotros, me da cuenta que son 63 cartas la colección. Digo, sin contar las japonesas, 63 cartas de esas 63, solo 18 son comunes o no comunes, o sea, o infrecuentes, ¿no? Eh, claro, ya todo lo demás es raro y mítico. Hay un montón de raras y míticas. Y esas ya sí que son mascarillas. Pero vamos, mascarilla. Mascarilla es en plan, a lo mejor te cuesta una 3 euros, 4 euros. Que no estamos hablando de 80 euros de cartas ¿no? Pero qué bonitas son estas cartas, tío. Me flipan, la verdad. Muy, muy guapas. ¿eh? Vamos, y las japonesas. Pff. Estuve mirando en Car Market y había un portugués que vendía un montón de, de estas japonesas. Muy guapas. Por, por eso, por 5 céntimos cada una, ¿sabes? Hay libros de ilustraciones del arte de Magic. Ah, sí. Hostia, qué guapo, tío. Hostia, qué chulo. Mira, aquí han mandado la esta, tío. Ah, mira, mira, aquí puedes ver esto, qué guay. Espérate. Mira, aquí lo tengo. ¿Cómo me ha dado ahora por, por esto, eh, tío? Todo fue a partir de Dorio MH, tío. De hablarlo allí. Qué chulo, tú. ¿Le puedes dar algo? Ah, a ver, sí. Así. Ah, mire, te hice un del legal, tal. Es que, de verdad, me parece una fumada. ¿Cómo ha cambiado la calidad, tío? Con todo el, obviamente... O sea, será más el estilo, ni nada, no es por calidad, pero lo comparo con las cartas de, de principios de los 2000 y tal, y no vea, tío. Es una puta locura, en plan, me parece una fumada, tío. Qué guapo. Me parece la hostia, tío. Es... No sé por qué, pero me, me parece preciosa la carta, tío. A lo mejor, yo qué sé. Otro lo veis. Mira, 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 mira. No sé qué me gusta tanto, pero me flipa. Es tremendo, tío. Es tremendo, es tremendo, tío. Qué guapas, tío. Hay hasta postales, eh. Hostia, tú, esto de, claro, del Jurassic Park. Qué guapo, tío. Elian Malcolm. Mira de Lara Croft también. No había visto, tío. Bueno, es que hay un montón que no he visto, tío. ¿Esta carta me suena? No sé si me suena. Lo digo por si te gusta la educación, puedes comprar eso para tenerlo en vez de gastarte una pasta en la carta. Ya ya totalmente. No es no mala idea, ¿eh? Es verdad, está guay, tío. ¿Cuánto billete vale eso? Estas cartas no lo sé. Yo las que he visto antes que me parecían muy bonitas, ya te digo. Es que esto depende de. Normalmente el, el coste de la carta depende de la rareza y eso, ¿sabes? Normalmente. Luego hay cartas. Hay míticas que cuestan poco y rara y yo qué sé, ¿sabes? Depende, ¿no? Y del meta, claro, eso en cartas. Del meta en cartas modernas, ¿no? Bueno, no. O sea, cuando hablamos de meta normalmente hablamos de cartas modernas, ¿no? Aunque también hay meta en histórico y todo el rollo, claro. Qué chula, tío. Qué chula, tío. Es que el full art es otro rollo, ¿eh? No sé por qué cojones, pero el full art es otro puto rollo, tío. Es como. Nos parece. O sea, las cartas de toda la vida tienen el marquito negro este, ¿no? Así empezaron, ¿no? Rollo. Parece que. <laughs> Porque es como un añadido que empeora la carta, ¿no? Parece, ¿no? Rollo. Parece que lo hicieron al principio a conciencia. Para cuando, como lo típico del DLC, ¿no? Que te, que te quitan, ¿no? Luego se lo quitas y es como que queda la carta más, más chula, ¿no? ¿Sabes? Porque adopta la, el, la carta como una sensación de más. No es 3D, pero con, bueno, sí. Como que casi que se va a salir. Mira, si parece como que, que está en el mundo real, ¿no? Le da vida, ahí está, exactamente. Le da vida, tío. Y, y es una simple giripollas de quitar el marquito negro, tío. También sería más complicado de imprimir igual, claro. Puede ser, tío. Supongo, tío. Que, es que están, están muy guapas, tío. Qué guapo, tío. <laughs> la fortísima cara, tío. He escuchado un paso doble con. Viendo a las May, tú. ¿Y esto qué son, tío? ¿Esto qué son? ¿Como la... el, el reverso o qué? El, el... Bueno, no sé, la verdad. Inmersión. ¿Hay, hay sitio que le compra el mazo al mismo. Y es solo un porte ¿Cómo, cómo? Ah, ya, todo el, ma el mazo Claro, claro. El full empezó en anhinch Que fue una colección de coña Con cartas sueltas Para pasar un rato haciendo draft ¿no? Mira Ah, ¿estos son tierras? No como tierra Aquí hay criaturas ¿Estos son tierras? Ah, que lo pone aquí además Sorcerer y tal Hostia Ah, coño Que es que no me había dado cuenta Ni del... Ni del coste ni nada No vi cómo cambia esto, tú Qué guapo Hostia, tú, que es que no me había dado cuenta. Por eso me quería que era. Qué chulo, tú. Está guapo. ¿Y esto, tío? No vea, ¿ves? Qué guapo, tío. Yo creo que una de estas cartas no sé si la he visto en, en Magic Arena. En plan de alguien que la ha jugado y tal, estas tierras. Están chulas también, ¿eh? ¡Nube! Me flipa también este estilo, tío. Qué llamativo, ¿eh? Y esto, ¿ves? Esto es lo que te digo. Mira, tío. Es que no sé. Es que, está, es que está todo guay, tío. Cuando decidieron hacer este tipo de cosas, tío. Es como, entre comillas, romper la cuarta. No es exactamente esa expresión de romper la cuarta pared, pero rollo. De repente, es como. O como de ring, ¿no? Parece que el personaje de la carta sale de la carta, ¿no? En plan, se viene a tu mundo, ¿no? Que ya hasta tapa su propio nombre. Uf, me parece todo guapo, tío. Están chulísimos, tío. Hay tanto arte distinto que es muy difícil que no haya una colección que no te guste, ¿no? No, total, tío. Total, total. Qué chulo. Estas que también la tienen... Bueno, lo tienen todo, ¿no? Los, los estos, tío. Qué cosa más guapa, tío. Qué cosa más chula, tío. Tremendo, tío. Qué guapo. Vale, vale. O sea que lo... esto de Secret Lair es, es, son reediciones, ¿no? Se hacen en muchas colecciones, ¿no? O sea, ahí si crees leer de 2020, de 2016, ahora pueden sacar otro, ¿no? De las colecciones que van saliendo y eso, ¿no? Y se pasa a los tipos cómic. Tío, es que siempre me creo... Es que esto también no es verdad, tío. Si es que me, me creía que eran también rollo reverso de carta o, saben ¿Cómo se dice? Para me... No sé cómo llamarlo eso. No, no, es que es un instantáneo y tal, ¿sabes? Pero ni lo explica, ¿no? ¿O dónde lo explica? Destroy Target non Artifact, pero no lo explica aquí, ¿no? Turn over. ¡Hostia! ¡Hostia, qué guapo! Qué chulo cómo le, le explica el rollo cómico. Ahí está, tío. Qué guapo, tío. Vaya pedazo de carta guapa, eh, tío. dos dos Creature Zombie Wizard. Dead Baron. <laughs> guapo, tío. Vaya fumada, eh. Chulo tío, <laughs> mira tío, <laughs> súper originales no no total tío, total total, eh, qué chulo tío, madre mía tío qué guapada, <laughs> ¿alguno de aquí es coleccionista? De Magic, no jugador, en plan ni competitivo ni polla. En plan coleccionista de cartas. Rollo, yo hago colección de... <coughs> Todos. No me arruinaría, claro, por eso lo digo. No, no somos ricos ¿no? Bueno, Rico, hay mucha gente, evidentemente. De hecho, diría que la mayoría de coleccionistas es gente que... Lo que siempre decimos, ¿no? Las prioridades de cada uno, ¿no? Hay gente que gasta dinero en algo aunque no lo tenga. O sea, aunque no lo tenga... Yo, pero de todo, no solo Magic. Yo lo hago de Pokémon. El ser jugador competitivo ya te hace en parte coleccionista. ¿Sí? Es que, claro, si te gastas mil euros, como has dicho, en una baraja, o sea, en un mazo competitivo o lo que sea, y te estamos hablando de 60 cartas o tal, ¿no? Claro, el coleccionismo, ¿cuántas cartas hay más? Y 36.000, creo que eran o por ahí, ¿no? En plan. No va a comprar esas, ¿no? Pero. Tanto cuesta. No, realmente ya te digo, depende de qué tipo de coleccionismo, en realidad, ¿sabes? O sea, si yo me pusiese a comprar cartas bonitas, probablemente no me saldría tan caro, porque yo he visto muchas cartas bonitas, y luego también, obviamente, lo bonito, lo bello es subjetivo, ¿no? Pero esa colección que yo he visto antes no es para nada cara, ¿sabes? Eh, otra cosa es ya el típico coleccionismo de cartas raras, de cartas, pues, que hay poquitas, cartas seriadas, toda esa mierda, eso sí, claro que es caro. Evidentemente, las cartas que cuestan 80 euros, como le salían al necro en, cuando abrías, ¿sabes? Todo eso sí, si te pones a coleccionar eso sí, claro, que te sale caro. Tienes que abrir cosas que te cuestan 500 pavos, ¿sabes? En plan. Ahora, como estoy viendo mucho vídeo de Magic de Gathering y tal, lo típico, el algoritmo de YouTube nada más que me recomienda vídeos de De Magic y de sobre y de gente abriendo mierda y de gente no sé qué. Y vi ayer un tío que abría un, un taquito de cartas. Que el taquito era un taquito así. Que era de la serie Alfa, se llamaba, ¿no? Que es la primera, ¿no? Eh, y le había costado 100.000 dólares. Yo eso es que no sé cómo va, pero se había gastado 100.000 dólares en abrir esa mierda, ¿sabes? Eh, el tío con guantes de, de, de látex de esto. Con gente que iba poniendo cada carta en un, en un plastiquito de esto, ¿sabes, ¿no? Claro, si te pones, a, evidentemente, ¿no? A, para esas cosas sí que hay que ser rico, ¿no? Para esas excentricidades, ¿no? Pero Alfa es el primer set. Y no le sale una mierda. Mmm, que, creo que decían que se, eh, había. El payback que había obtenido eran 20.000 dólares. De esos 100.000. Por lo que le salió. <laughs> que qué gusta más el de un tabaco. Mi hijo tiene de Magic y Yu-Gi-Oh! Fíjate. ¿eh? Todavía Yu-Gi-Oh! sigue teniendo tirón hoy en día. Yo escucho muy poco de Yu-Gi-Oh! Colecciono minerales, ¿eh? mi abuelo colecciona minerales, así que estaba guapo. ¿Has visto las del señor del anillo? Hay cuadros que se forman jugando 10 o 20 cartas. Como cuadros. ¿O a qué te refieres? ¿Habrá fondos de inversión de coleccionismo de cartas de juego? Pues es probable. Sigue siendo el segundo CG más grande junto con Pokémon. ¿Yu-Gi-Oh? Okay. ¿Un lienzo? ¿En serio? ¿Un mosaico? Como el Exodia. ¿En serio? ¿Con las cartas de Magic? Claro, eso es verdad que no he visto tanto y es una idea, ¿no? Rollo, que una carta la pongas. Se a... refiere que si las juntas varias te forman algo, ¿no? Como panorámica que puedo formar con varias cartas, ¡qué guapo! Eso lo tengo que ver ahora, eh. Es que estoy ahora súper flipado con esto, eh, de verdad. En plan, estoy súper flipado. Mira, están puestos aquí la de foil, ¿no? Pero me he dado cuenta que algunas, viendo vídeos de gente que con cartas abriendo no sé qué y tal, a veces el foil molesta más que mola, ¿no? Hay cartas en las que queda bien el foil y en otras casi que oscurece un poco la carta y no me mola tanto, ¿no? no siempre no, no parece que o sea no siempre está tan guay ¿no? el foil de antes era mejor que el de ahora no es que hay varios tipos de foil he visto que hay uno que se llama edge foil que es cuando es foil solo detalles no de la carta Al, a veces por ejemplo es el marquito este foil no otras veces como detalles que tiene por aquí la carta y tal ¿no? a mí no me gusta nada yo las vendía por muy buena que fuese la carta ¿no? Y se doblan como una mala cosa, ¿eh? Qué chula está también, tío. Me encantan las cartas, es lo que os digo, donde hay mucha diferencia. No sé ya a nivel artístico esto cómo se describe, pero entre la figura en primer plano y el fondo, ¿no? Hay, hay veces que por la intensidad o, o, u oscuridad del color primario delantero, ¿sabes? Eh, si tiene un color más suave de fondo, es como que lo trae muy, muy a primer, ¿sabes? muy, muy delante se genera como mucha distancia, mucho 3D, ¿no? Y mola mucho eso, tío. <laughs> profundidad eso, profundidad no me sale la palabra, tío. Eh la fobia antigua se doblaba, te podían descalificar de un torneo porque considerar que estabas alterando tu de. joder. Soy jugable, también como sea, no soy legal en torneo por eso, ya 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 ya. Qué chulo, qué chulo. O sea, estaba... Mire bien, qué guapo, tío. <laughs> qué guapo, tío. ¡Qué chulo, tío! Rollo en cabezón, en. ¿Cómo se llama esto, tío? Esto es guapo. Esta... Me, me hace gracia porque conozco a Chandra, ¿sabes? Y en plan, esta es la versión así eh, de dibujito esto, tío. Funko, yo iba a decir Funko, es Chibi. Ah, esto se llama Chibi, ¿no? Parece un Funko de eso, ¿eh? Hermano, había leído aquí de Johanner, te lo juro, ¿eh? Lo he leído así rápido, estaba mirando por arriba tal y he visto no sé qué de Johanner. Es que podría ser, ¿no? Se parece. Está chulo, tío. Esto me recuerda al, a mi, mi mazo favorito en Yu-Gi-Oh, que era el de... El de los animados, los Toons. ¿Os acordáis de eso? Ese mazo me flipaba, que era todo en dibujito animado. Y había cartas que ya conocías de... En plan, dragones y movidas que eran normales, pero estaban en su versión animada, ¿no? El dragón de ojos azules este. Dragón blanco de ojos azules, no sé qué, pero animado, ¿no? Tune Blue Eyes Dragon, no, Trey, ¿cómo se llama ese. Ese estaba muy guapo, era mi mazo favorito, tío. Me flipaba. El dragón blanco de ojos azules animado, ¿eh? Me he acordado todavía. <coughs> ahí estamos, ahí estamos. Y, y tenía una carta. ¡Uy, por la cara, ma! ¿Cómo te acuerdas de esto? Había una carta que era la. El core, ¿no? De ese mazo que era el libro, ¿no? El Toon, no sé qué. Era un libro y con ese libro no me acuerdo qué pasaba. No sé si bufaba todos los animados o no sé qué, ¿no? Estaba guapo esa, ese mazo y la originalidad de. de del, del arte del mazo me gustaba mucho, tío. El Toon World, ese ahí está, tío. Eso, es. Ah, con esa carta los animaba eh. ¿El dragón ese no era de Yu-Gi-Oh? Sí, sí. Esto la, por la puta cara me, me he puesto a hablar de Yu-Gi-Oh. ¿Y esta carta tú lo que tienes que pagar? Protection for everything. 10-10. Progenitor. Hostia, el progenitor. Se supone que, este, es que... esto es lo que te digo. Yo ya me pongo a imaginarme lore y tal. Se supone que este es el padre de todas las cartas o algo así, ¿o qué? Would be put into a graveyard for anywhere. Reveal progenitors. Say into his owner. Shuffle barajarlo, ¿no? Into his owner's library instead. Está, está muy bien, evidentemente, lo que pasa es que no es caro. ¿eh? Sí, ¿no? Estas sí que se ven antiguas, este tipo de artefactos y tal, así tan. Esto, esto es lo que me parece una carta más fea, ¿no? Pero es más... de hecho, el Black Lotus es así, ¿no? Tiene un poco el marco este y tal, se nota ya más, más feillo. No sé si aquí sale. Aquí pone. No, 2020. ¿Esto de 2022 esta carta? pues ser. Eh... Mira esto, eh. Mira esto, tío. Che fumata, mira, tío. También los Planeswalker, esto, la Chandra, tal. Che guapo, eh. Che fumata, esto del Secret Lair, tú. Che chulo, tío. Che <laughs> guapa, las tierras también, tío. Natural Order, tú no te lo ponías. Hay cosas tan frikis, tío, que en plan. El otro día ya te digo, viendo un vídeo del Magic TK Blog este. O oh, oh, Magic Blog. Magic Blog TK, no es. Eh, estaba hablando del combo este super mítico que era el channel no sé qué, Fireball y no sé qué, ¿no? Algo así. Hay un combo, el combo más famoso de Magic, de los primeros combos de estos de turno 1 que se crearon en el juego. Eh, que dice que era tan famoso que había una tienda en no sé dónde, no sé si en Madrid o en Barcelona, hay una tienda que se llama. o en Nueva York, ¿no? que se llamaba así, en plan. tenía el nombre del combo, ¿sabes? Rollo. Channel Fireball o, no, o algo así, creo que se llamaba, la tienda, ¿sabes? De un puto combo del juego te sacas el nombre de la tienda, ¿sabes? Mira estas que chulas, tío. Es que es esto la diferencia, mirad la diferencia de cartas. Esto es lo que yo me recuerdo de una carta en. finales de los 90, principios del 2000. ¿Sabes? Este tipo de carta Y ahora ves esto, ¿sabes? Es como. O esto, ¿no? Es otro rollo. Entre el full art, el rollo más, que sé. No sé, todo. El, el, los marquitos, está ¿sabes? Ese es mucho más moderno más, más bonito, ¿no? En mi opinión, vaya. <laughs> Channel Fireball, ¿no? Ah, está en Estados Unidos, Nueva York, ¿no? Hay cartas precisas de tenerlas solo por el arte. Sí, sí, por eso te digo que a mí me fliparía comprar cartas nada más que por las la bonitas, vaya. Las bonitas y baratas. Hombre, porque me da, me da... Es que, aunque el... el que, ya lo hablamos el otro día, aunque tengas dinero, en plan, yo qué sé, pensá que te dejas 80 euros en una puta carta. A ver, si eres de estas personas que te gusta eso, como el coleccionismo rollo de tener cosas que hay pocas en el mundo y tal, lo entiendo, ¿no? Pero claro, si es por la ilustración y por lo bonita que sea la carta, dejarte 80 pavos, ¿sabes? Pero es eso, hay muchísimas cartas que serán. ¿Cuánto costará a lo mejor esta carta? Bueno, a lo mejor esta pues sí cuesta más, ¿no? De hecho, esta es mítica. <laughs> a lo mejor sí cuesta más, ¿no? Pero que hay muchas cartas que seguro que son muy bonitas y no tienen ni por qué costar. Claro, es que estas todas son míticas y tal. ¿no? 51, lo ponéis abajo. Ah, aquí poner. Ah, es verdad, es verdad. 56 dólares, es verdad. Es verdad, es verdad. A ver, vamos a mirar alguna más si, claro, que todos estos que son míticas. Mira, esta cuesta 6, por ejemplo. 7 dólares. 7 dólares para mí, para una sola carta. O sea, yo pienso en que es una carta. A ver, también lo, es que pff, cada uno lo puede ver como lo, como lo vea. Es como, lo puede ver como un mini cuadro. Que en realidad es lo que es, ¿no? Lo que pasa es que no es único. Pero dice una ilustración muy guapa. Que se vende a granel, eso sí. ¡Hostia, qué chulo, tío! ¡Qué guapada! Me flipa, tío. Pero esto está basado en el Ghost Rider, ¿no? Qué guapo, tío. ¿Esta eh, frase la decía Nicolas Cage o algo? Room from the tomb, baby. Yo soy un freak de Magic y con cuatro mazos que tengo ya son solo casi 400 pavos. ¿no? Qué chulo, tío. Te entiendo, claro, es, pero si eres rico, yo sí si me liaba a comprar toda vaya. Sí, es lo que. es que al final es una cosa de prioridades y todo el rollo, ¿no? De que cada uno, lo que te haga feliz, lo que tal, si yo lo entiendo. Y evidentemente que cada uno se gasta bastante lo que quiera. A mí, por ejemplo, es lo que te digo, por mucho dinero que tuviese, uf, Es que no lo sé, pero gastar 80 euros, por ejemplo, en una carta y tal, uf, desde luego me dolería, ¿eh? Si me encanta comer fuera, cenar y todo el rollo, yo digo que a veces digo, uf, una comida de, de 100 pavos, no sé qué. Es que se siente uno como por mucho dinero que tenga como como ¿cómo se dice? Eh, hoy no me sale la palabra. Como que no está haciendo las cosas bien, eh, me sale insolente, insolente no, eh. irresponsable, irresponsable, perdón, derrochando, sí, irresponsable, perdón. Eso, eso. Hostia, qué chulas están estas cartas, loco. Esta colección me flipa, eh, tú de Bones. ¿Ves? Estas cartas me fliparía pillarlas, por ejemplo, ¿sabes? Me parecen súper bonitas. Guapísimas, tío. Muy, muy chulas, tío. Me molan. Especialmente esta. Esta es Jesucristo en la Tierra. Qué guapa, tío. Pero es eso, en plan... Aquí podemos mirar para que veáis vosotros que no tiene nada que ver lo bonito que sea la carta con el precio que tenga. No está el blanco, tú. ¿Cómo puedo mirar? ¿Puedo buscar aquí alguna? ¿Se busca aquí? No sé si se puede buscar así. ¿Va así? Ah, sí. ¿Veis? Es esta, ¿no? La, la de toda la vida es esta, ¿no? Ah, no. Y, y no sale aquí el precio. No sale el precio, pero creo que esta carta estaba a partir de los 15.000 euros o por ahí, ¿no? Casi nada. Man Mana Crypt. Ah, vale, pero esto estáis hablando entre vosotros, ¿no? Necesitas cuatro copias de la misma carta, un por cuatro. Ya, 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 claro. Es por colección y gusta muchísimo, ya. Cuando diré de sobre no sabes ni qué hacer con él te va a dar igual a gastarlo o sea. Pero de eso yo no sé mucho vaya. ¿vale? No la de la derecha y luego de la derecha puedes elegir el arte. Tú puedes seleccionar aquí y cómo ves el arte. Otro ah mira Prince y tal no ah vale 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 esto era no me suena a esta no creo que era esta no. La, 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 la tan cara, ¿no? Pero sube el precio porque es muy rara de conseguir. Sí, si no me equivoco esta carta era una que era muy muy potente. En la... Esta es de, de la colección alfa, ¿no? O bueno, no sé si es de alfa, pero de las primeras colecciones que se que tuvieron que tuvo Magic y la propia empresa dijo que era una carta tan poderosa y tal que aparte de ser ilegal y todo el rollo o sea, de ponerla ilegal, dijeron que no la iban a volver a editar. Nunca más iba a volver ni a. No iban a in... volver a imprimir esta carta, ni a editarla, ni nada. O sea, reeditarla ni nada. Eh, por eso es tan... Es raro hoy en día de tener y todo el rollo y ha subió el precio muchísimo. Es de la más cara, vaya. ¿vale? En alfa, en beta y en el límite salen. ¿eh? ¿Me a llegar en a, a merecer la pena? A mí me mola mucho, tío. Está guay. <laughs> Collapse. Temones que estáis poniendo. Los moxes que costaban unos 20.000. Se puede so solo jugar una en Vintage. ¿Nunca le responde a los que no están suscritos? ¿Solo estoy leyendo a suscritos? No creo, mira, y además no me sale casi ni gente suscrita ahora mismo en el chat. ¿eh? Veo por aquí a Nico. Mira, Puizdemont pues también, pero la mayoría no está ni suscrito. Eh, um... ¿Se pueden conseguir unos mazos sin pagar en el game? ¿Se pueden conseguir buenos mazos sin pagar en el game de Magic? ¿En Arena? Sí, claro. Claro, claro. En plan... no... Yo creo que lo que cuando jugué a Magic Arena, empecé a jugar un poco y tal, me moló mucho y compré... En plan, sí que pagué 5 pavos por... Eh, ¿Cómo era lo que.? Un set de bienvenida, algo así, ¿no? sé. No sé qué movida que te daban que salía muy bien de precio y todo el rollo. Y, y te daban muchas cosas. Y a partir de ahí no he puesto nunca un pavo. Y, y, y está guay eso. En plan, y haciendo las diarias todo el rollo, pillando oro. Puedes pillar gemas. Las gemas normalmente se compran con dinero, pero las puedes pillar a partir de estar jugando draft y todo el rollo con el oro. Está guay, ¿sabes? O sea, si eres paciente, y además está guay Pues conseguir cartas y todo el rollo jugando y no simplemente pagando. Al final es como. <laughs> Me ha leído. Eh, en la primera edición hicieron un ciclo de cartas que hacían todo algo relacionado con el con el 3 por coste 1 estaban rotas. Ah, sí, es verdad. Esto es lo que había leído yo también. Es verdad, como le roba cartas por uno de maná, claro. Sí, o la mítica esta Bueno, eso no es, creo que no es de antes, ¿no? ¿Cómo se llama la, el ritual oscuro? ¿Ritual siniestro? Ritual siniestro, ¿no? Esa carta es que no, es que no le encuentro sentido, es increíble. O sea, es una carta que está hecha para romper el juego, ¿no? En plan, por un pantano que te dé tres pantanos, ¿no? El dar ritual. <laughs> ah, para esto lo había leído. Un fier de la SM Edition la tengo como oro en paño. Me encantaría, tío. Es que claro, no sé dónde tengo yo las cartas que tengo, tío. No sé si las tendré en casa de mi padre o qué, tío. Pero me gustaría buscarlas, tío. Pues ya por, por curiosidad a verlas y tal, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que tenía un de estos de, de cartas así, ¿eh? A lo mejor entre todas esas hay alguna que, que hoy en día esté estimada. Uh, 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 yo jugaba cuando era un guaje. Para el 97 así. Ahora es una chifladura de cartas de movida, Me explota el cerebro solo para entender los mazos de inicio. A mí no me parece súper complicado el juego, ¿eh? Lo que pasa es que hay muchas cartas, mecánicas y no sé qué, pero ¿os parece un juego complejo? No sé. De verdad, en plan, no, no me parece tampoco un juego complejo. Las, los mazos son... O sea, lo, tú normalmente en un mazo juegas... ¿Cuántas cartas diferentes juegas? Las tierras no las contamos, tienes varias copias de la misma carta, a lo mejor juegas 10 cartas diferentes o algo así, ¿sabes? Es aprenderte lo que hacen 10 cartas o leerlas simplemente. Normalmente todas tienen una sinergia y por lo tanto va a ir sobre una o dos mecánicas y poco más, ¿no? No sé. Y además, en físico me imagino que te tienes que rayar más en que el otro te explique lo que hace su carta si no la conoce, no sé qué. Pero aquí es como que la máquina lo hace todo y no. Aunque no conozca el mazo del rival, yo qué sé. Hay mazos de inicio que son gratis en el juego, sí, sí, claro, claro. Y lo que te digo, va sacando muchos comodines. Hay muchos mazos gratis que son muy, muy viables para histórico, para pa mil cosas. Hay muchos mazos que con comodines comunes y no comunes te, te haces cosas muy viables, ¿sabes? ¿eh? Me está taladrando un poco ya la cabeza esto, tú. Está chulo, pero demasiado tiempo aquí de movida. <laughs> Felicita a mi madre que es su cumpleaños. Felicidades para tu madre, Candy, tío. Dile que felicidades y que feliz Navidad. Uh... Las nuevas mecánicas mecánica se van acumulando si lo dejas un tiempo, claro, si yo hay muchas mecánicas que no conozco, pero da igual, en plan, cuando juegue en algún momento alguna de esas, de esos mazos, de esa edición y tal, pues lo, me lo aprenderé, ¿no? Yo ahora jugando lo de Khan's of Tarkir había un montón de ferocidad, era una mecánica que no conocía, que si tiene una criatura de fuerza 4 hace un efecto de más, la otra, bueno, es que hay varias mecánicas de Khan's of Tarkir que no las conocía hasta ahora, hasta que lo he jugado, pero que es una gilipolleta, lees la carta ya lo entiendes, ¿no? Si juega un. Si una criatura tuya ataca y luego pones la carta, se dispara un efecto, ¿no? De esa carta, ¿no? no sé cómo se llamaba eso. Se llamaba raid en inglés, incursión. Eh, yo qué sé. Sí, todas las colecciones te meten a lo mejor un par de mecánicas nuevas o tres o las que sean, pero la vas leyendo. O sea, no. No sé. Ahí tienes código también. Tienes un montón de cartas al principio del juego, tío. Entre los comodines, los códigos que te dan, tal. No es, no es difícil, te digo. sobre todo parte de Wizard. Depende del formato. Estándar Pioneer Modern. No, no, pero estamos hablando de, de Magic Arena de Magic Arena que en Magic Arena puedes jugar lo que sea puedes escalar por ejemplo yo lo que os recomiendo es que ahora si queréis explico un poquillo lo que yo recomiendo si queréis jugar el juego de cero sin pagar dinero ni nada y la forma como más divertida y eso no para sacar más cartas para intentar progresar un poquillo y todo el rollo no <coughs> si juegas eventos te regalan mazo también y cómo hace eso lo de jugar eventos <coughs> La buena mayoría es que te la explica todo que en físico. A veces se lo fuma la explicación así. Ah, se lo fuma. Da mucho asco en histórico. Cosa tipo ganar turno 3 y te ha tocado X cartas sin contra posible. Sí, sí, bocata de chorizo. Y ahora hay un nuevo de estos que yo no lo he probado. El timeless este, ¿no? Ilimitado se llama algo eso. Que ahí puedes ganar de turno 1 y todo el rollo, ¿no? Incluso he visto también combos de turno 0, ¿no? De ganar antes de... De, de que llegue a tu, De que te llegue a ti el turno, ¿no? O sea que empiece el rival y ya hayas ganado, ¿no? <laughs> esas cosas, lo que pasa es que suelen. Por eso digo lo de timeline, ¿no? Que son cosas antiguas y tal. Que, que ya no va por ahí el meta de Magic. O que lo ha intentado eliminar todas esas cosas para que se dé la partida. Eh. <laughs> pero. Pero sí, que antes había de eso, tío. ¡Qué divertido! Entonces, claro, era como gracioso, ¿no? Eso, que te haya tocado justo una combinación de cartas en tu mano que te va a ganar antes de llegar. Es como en plan, oh, mira, he ganado sin que empiece la partida. Pero realmente, si eso se repite mucho, por ejemplo, en Timeless ahora, es que estuve viendo vídeos de gente que eran en plan, el que, te, el que empezaba primero ganaba. Estaba todo el mundo utilizando una mono black que era rollo eso tenías varios como además puedes co cogerte todas las copias de cartas que, que, que quisieras te ponías 18 dar ritual eh, no sé qué movida tirabas un dar ritual otro dar ritual jugabas eh, como el necro no sé qué mierda, no sé otro dar ritual sabes empezabas a jugar y rollo ibas quitando vida ah eso era que por cada hechizo luego había una carta que era que por cada hechizo en tu cementerio le hacías dos puntos de daño al rival no y tú te curabas dos y ya está, ¿no? Ganabas en el primer turno. Y ahora todo el mundo estaba jugando eso en timelight y simplemente el que empieza turno uno, empiezas tú y el otro se rendía directamente. Sin jugar carta ni nada ¿eh? O a lo mejor esperaba ver la primera, el primer pantano. <laughs> en plan, estuve viendo un vídeo que, que era así todo el rato. El primero que empezaba, el otro se rendía. O sea, claro. Por eso me imagino yo que en algún momento eso lo van a mover, lo van a cambiar, van a hacer algo, ¿no? <coughs> necropotencia, eso, ahí está, necropotencia, tío. Con el mazo de marcha nocturna en el Pokémon TCG o las tres cartas se rendían porque ya se lo harían gaga. Claro. Entonces todo eso, ese tipo de cosas, como lo, también lo del Fireball, este, el Channel Fireball y todo eso rollo, eran cosas como más antiguas, que era como gracioso, ganar en poco turno, no sé qué. Pero que poco a poco lo han ido quitando porque ya esto es metafísica del juego, ¿no? En plan, ¿para qué están las mallas? Para jugar, ¿no? Para jugar la partida. Si ganas de primer turno, de turno cero, de alguna movida de estas, como que pierde la gracia al juego, ¿no? Rollo, no estás jugando, de hecho. ¿no? Entonces, por eso, como que el meta ha ido cada vez a intentar eliminar todo ese tipo de combo y esas cosas, ¿no? <laughs> Eh, Tío, tengo pendiente igualmente el talos, ¿eh? O sea. Hoy porque, porque como tengo el draft ese pendiente, pues me apetece que lo hagamos aquí y todo el rollo, no está guay, tío. Eh, pero tengo, te quiero seguir el talos también. Mañana yo creo que haré directillo, ¿eh? No sé si por la mañana, a lo mejor por la tarde, ¿no? Ya después de comer en casa de mi familia y tal. Me vuelvo después para casa, media tarde por ahí, hago directito de Navidad, ¿sabes? Pero hoy. Mañana me viene fatal. Eh. Tío, qué bonitas son estas. Que la colección esta me flipa de verdad, ¿eh? Puf. Chulísima, es mi favorita, tío. La colección está de. De. Del de Mystical Archive, este, tío. Qué chula, tío. Estas me las voy a pillar 100%, eh. También lo que pasa es que tardan en llegar y todo el rollo, eh. Pero, guau, qué chulas, tío. Qué chulas, qué chulas, qué chulas, tío. <coughs> Huele alto otro juego. No, no, no. Talos, ya te digo. a ah, estos del Zelda, ¿no? Pues mañana empezamos con esto. Vámonos ah, bueno, ah, bueno, un ratito a. Ah, en realidad voy. a mover. como voy a ir directo y no voy a hablar mucho. Si queréis explico un poquillo eso, lo que. Por si a alguien le interesa el juego, le gusta jugar, no sé qué, parece que estoy haciendo promo del puto del Magic, tío. Eh, mi, mi, y si vosotros queréis añadir algo que tenéis más experiencia que yo, en mi experiencia, lo que yo creo que, que está guay para empezar en este juego, como podéis progresar un poquillo sin gastar dinero, que me imagino que será la... Eh, el caso de la mayoría de gente, ¿no? <coughs> En <laughs> una promoción trepia tanto, mira. Vamos a poner... Ah, vale, lo tengo puesto, ¿no? Mierda, ¿qué coño he hecho? Si pedí sobre ten bien, pero es que me da mucha vergüenza, tío. Pedí por la puta cara. Dame sobre, ¿sabes? A ver si cae la breva, si me hablasen, ¿sabes? En plan, ojalá me escriban por Twitter, lo que sea. Oye, que si quieres abrir, no sé qué, ¿sabes? <laughs> que lo hacen con mucho influencer, ¿no? Porque les le sale guay, ¿no? Que nos pongamos aquí a, carta, a abrir carta, no sé qué. Aunque por otro lado también estoy hablando pecha de las magis sin. <laughs> sin, prom, sin sobre, sin nada. ¿no? no, porque me mola mucho, tío. Pero que estaría guapo, tío. <laughs> Mira en Amazon antes que hay veces que están ahí también. La propia carta, una carta concreta, Alien Star? Soy de actor. <laughs> Soy emo que no dame sobre, profi. Que. Mira, vamos a ver. Tú empiezas en el juego, ¿vale? Yo no me acuerdo cómo empieza, me imagino que empezará cero de gema, cero de oro, ¿no? O algo así. Estos son los comodines, ¿vale? Entonces, tú en el juego <coughs> eh, tienes cartas y tiene yo no me acuerdo muy bien cómo iba lo de la bóveda y lo de los comodines y todo el rollo vale pero vaya básicamente tú jugando y todo el rollo vas jugando partidas eh, tú al, al principio tienes mazos gratis vale mazos de principiante tú haces el desafío ese de cinco colores te explican un poco cómo va el juego básico y tal y te dan un, un mazo ahí puedes seguir jugando contra la IA puedes jugar contra gente mmm... Te ganarán muchas veces a lo mejor porque no tienes un mazo bueno y tal, pero vaya, que puedes ir empezando a jugar las primeras. Puedes hacer, eh, puedes ganar oro ya con las primeras misiones y tal, porque aquí, por ejemplo, dice, lanza 20 hechizos azules o rojos. Tú lo puedes hacer, en plan, no hace falta ganar la partida, solo es lanzar cartas de ese color. Eh, con el mazo puedes pegar. Eh, Ay, muchas gracias, Hacker, tío, por cambiarlo, tío. Ho, ho, ho. Muchas gracias Iborka, por los dos mesecitos no he dicho nada hoy señor Doug Johnson muchas gracias por los dos meses también Juanra esos dos mesecitos Montes mil gracias por los quince y anestar por los nueve mesazos ya Tucan Race, muchas gracias por el Prime bienvenido también eh, Ale Correa muchas gracias por los cinco mesazos Moicang muchas gracias por los tres mesecitos Netflix muchas gracias por los dos eh, Sergio por los 23, casi dos añazos. Uno, uno más uno, son dos, por la cara. Eh, José Castel, muchas gracias por los tres mesazos. King Navas, por esos 20 meseditos grande. Eh, Joel Lolo por los 38. Yoki por los 11, casi el añito ya. Ah, que me habías dicho lo de lo de Bilbao y lo de Madrid y tal. Lo de tu hermana. Eh, Nebula Loop No, Nebula ya es del otro día. No, y además del otro día, de hace cuatro días se ha bugueado esto también. Eh, Jesus muchas gracias por los 25, tío. <coughs> Muchas gracias, tío. El 100% de uno es uno. El precio de la edición del 30 aniversario. No, no lo he visto al final, no, pero creo que son eso: 15, 20 mil euros por ahí, ¿no? ¿Le darás al talo hoy? Si me da tiempo, sí. Vamos a hacer el primer draft, ¿vale? Ya luego no voy a seguir jugando, pero vamos a jugar el primer draft, ¿vale? Y creo que voy a darle a esto por si me saliera de 750, ¿no? No, no me sale, pero bueno, negro-verde, ¿vale? Entonces, perdón, que estaba explicando un poco lo que, lo que es eso. Entonces, tú tienes oro y, y gema, ¿vale? Las gemas, estas son las típicas monedas de pago de cualquier juego. Moneda de pago en el sentido de que puedes comprarlo por dinero real, ¿vale? Esto es lo que no queremos, ¿no? La mayoría de gente. La mayoría de ratitas. Eh, y el oro, que como en todos los juegos también de este estilo, tú lo puedes conseguir simplemente jugando, ¿no? Entonces, eh, hay... O sea, yo que os recomiendo para escalar en el juego y todo el rollo. Bueno, pues que intentéis mejorar el rango. Esto... ¿Cuánto duran las temporadas, tío? ¿Cuánto dura cada temporada? ¿Dónde tengo el agua? Ah, no me traigo el agua. Un momento, voy a ir por el agua. Eh, ¿Cuánto duraba el, el. Un mes, 30 días. Cada temporada, ¿no? Ah, por eso pone arena de diciembre, ¿no? Claro. No, tres meses, no, no, me refiero a la temporada de esta clasificatoria, de colección en colección. No digo las colecciones, digo lo de... lo de Esto se resetea cada mes, ¿no? Una por... O sea, el, el día uno de cada mes, ¿no? Ahora, no. pues lo que yo recomiendo es que intentéis eh, mejorar vuestra... Espérate, ahora vengo, ¿vale? La clasificación... Esa. Cada mes te dan cosas según el rango, claro. Por eso digo que lo que tenéis que intentar, que no es difícil, sobre todo en construido, es muy fácil. Esto, mira, hay dos. Tienes dos Dos rangos, perdón, ¿vale? Esto como en el LOL y todo el rollo. Rango, rankets ¿vale? Eh, uno es en construido y otro es en draft, ¿vale? Eh, entonces, para progresar en el juego, yo os recomiendo que juguéis, pues, ambas cosas, ¿no? Eh, construido y draft. Empiezo por el draft. El draft es un modo de juego con un poquillo más. Que, que tiene coste de entrada para jugar, ¿vale? No puedes jugar por la cara. Aquí tú puedes jugar partidas cuando quieras, en construido. Pero en draft tienes que pagar para poder jugar, ¿vale? Tienes que pagar o bien gemas, eh, la moneda de dinero, o. oro, la moneda del juego de que puedes conseguir jugando, ¿vale? Entonces, eh, creo que el draft más barato es el que. Bueno, hay varios tipos de pero yo creo que el que compensa es el que estoy jugando yo, ¿no? Creo, ¿eh? Sobre todo si eres novato Luego a lo mejor si eres ya avanzado Puedes jugar los más caros Los de 10.000 y tal Pero creo que en principio El... Tú le das aquí a... Clasificatorio No, perdón Estos son eventos 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 limitados Este, ¿no? El draft rápido, ¿no? El quick draft Tú te vienes aquí Y tú tienes estas dos maneras De acceder al draft, ¿vale? Estoy explicando primero Lo del draft, ¿vale? Que yo os recomiendo siempre Que juguéis el draft Tanto para subir eh, Rango como para lo, lo que puedes conseguir, ¿no? Entonces tú tienes que pagar o 750 gemas. Que ya recordad que esta es la moneda que tendrías que comprar eh, pagando euros, digamos, o, bueno, euros, dólares, lo que sea, ¿no? Pagando vuestra moneda real. O 5.000 de oro, ¿vale? Entonces, lo suyo, cuando al principio no tengáis gemas, lo suyo es que juguéis construido. Intentáis subiendo el rango en construido. Eh, hasta que pilléis 5.000 de oro Os venís aquí, jugáis, intentáis llegar tan lejos como tal Al principio, pues me imagino que co puede costar y todo el rollo Esto, mmm, puedes coger las la cartas como vamos a hacer ahora Todo lo lento que quieras, leyendo en internet Lo que te recomiendan, lo que no, cada cosa Hay don que te, también te ayudan a qué tengo que coger, qué no Lees cada carta, en fin, que no hay prisa, ¿no? Eh, entonces de, Entonces, si tú llegas, por ejemplo, a eh, 6 victorias, ¿vale? Ayer me quedé yo en 5 victorias. Lo que pasa es que ya tenía unas pocas gemas de otro draft anterior. Entonces, por eso ahora tengo 1140 y puedo pagarme otra entrada a, al draft, ¿sabéis? Yo personalmente lo que hago es esto. En plan, pago las gemas. Y juego. Si llego a tener esa victorias, puedo jugar otro draft otra vez por gema. Si no, pues ya me tendría que esperar a que en construido vaya jugando y todo el rollo. Y cuando tenga 5000 de oro, vuelvo a pagar entrada. ¿Entendéis, no? Básicamente que reinvirtáis lo ganado en volver a jugar draft. Y así va, vas a ir subiendo el rango de eh, limitado. Que draft es limitado, ¿vale? Va subiendo el, el rango de, de limitado. Y a su vez, para conseguir oro, como vas a jugar en construido vas a ir subiendo el construido. Construido lo vayas a subir más fácilmente porque puedes jugar siempre, no tienes que pagar, ¿vale? Eh, y bueno, la diferencia entre ambas cosas, eh, construido es que tú te haces tu propio tu propio mazo con las cartas que tengas, de todas las cartas que tengas de, de en tu colección. Ilimitado, eh, esto es, lo del draft y todo el rollo, es esto de que se abren sobre, tú tienes que improvisar un mazo con cartas que te toquen de sobre, ¿vale? Luego te quedas esas cartas y todo el rollo, pero vaya, eso es limitado lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Lo del draft. Está súper divertido, me encanta este modo. Lo malo es eso, que tienes que pagar no para jugarlo. Eh, y ya está, básicamente. Entendéis un poco cuál es la manera de jugar los free to play, ¿no? Es eso, es jugar primero construido, ir sacando oro. Y poco a poco y teniendo más cartas. Vayáis, os recomiendo que miréis vídeos. Cuando vayáis jugando un poco, vaya a tener comodines, sobre todo comunes y poco comunes. Y hay muchos mazos. Sobre todo en histórico y tal, que son muy fáciles, son, son muy baratos, ¿sabes? Lo puedes, yo juego uno, por ejemplo... Eh, bueno, ahora estoy jugando este en estándar, pero tiene alguna cartilla. El Borociclo, por ejemplo, es un mazo muy barato, que funciona en histórico. A lo mejor no es el mejor mazo que hay, pero aquí, aquí no hay cartas prácticamente. De hecho, no hay ni una mítica. Ni mítica ni rara. ¿Puedes ver la rareza de las cartas de este mazo? No sé si las puedo ver. De alguna forma. A ver. Aquí no te viene ni nada, ¿no? Creo que no. Una monorre, sí, también. Ahí está, sí. Un, que un estilo. El ejército no lo he jugado, no. Blesser. Pone el cursor encima. Ah, es verdad, lo pone encima del mazo, es verdad. Uy, perdón. Eh. Listo. No. Si no lleva las tierras raras. Así no era, ¿no? Creo que no, tío. Cuatro raras llevas, ¿cuáles? Creo que no. Creo que no hay ninguna rara. No, 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 creo que no. Solo tiene común e infrecuente. Y este mazo es súper fácil de jugar. Eh, depende un poco. De, bueno, como casi todo es y depende del robo que tenga, ¿no? Eh, pero funciona muy bien, tío. Muy, muy bien. No, no, no hay ninguna, todas son comunes. ¿Ves? Pues, Por ejemplo, este es un ejemplo de mazo que vais a poder construir muy rápidamente. A lo mejor la primera semana que juguéis, y ya a partir de esto, pues ya hay snowball, ¿no? Va a ser más fácil subir el rango en construido, vas jugando histórico, por ejemplo. Cuando te aburras ya de mazo, que es lo normal, ¿no? En plan, ya estás jugando mucho, pues intentas crearte otro otro deck, otra, otro mazo, pues con, a lo mejor en estándar, jugando en, en otro. Bueno, eso ya lo iréis entendiendo todos lo, los formatos que hay y todo el rollo, ¿no? Pero juegas en estándar, con otra barajilla que tiene cuatro míticas o no sé cuál. y plan. Ya va gastando dos comodines y todo el rollo, ¿no? Y hay códigos por internet que te dan cositas, muchos, muchos códigos. Hay un montón de códigos que te dan un montón de tres sobres de cada. de cada edición y todo el rollo, claro. Hay un montón, tío. El de este que utilizo es el, lo que os dije el otro día. El. El. el, el MTG Assistant se llama, creo. Mm. Hay creadores de contenido en español que hacen guías de draft y te enseñan los principales arquetipos de cada draft de cada colección. Boros, Ice, Ragdo. Ahí está. Te recomiendo el chometazo a Castiel. R. Castiello. Está en Twitch y a lo mejor te echa un cable. ¿Me lo dice a mí o, o lo dice? Yo sí, yo he visto muchos vídeos de mucha gente. Bueno, yo lo suelo ver en. Iba a decir en Giri. Eh, de canales extranjeros y todo el rollo. Pero vaya, que, que hay muchísimo contenido de Magic ahí, infinito. El contenido en Internet, muchísimo, tío. Podéis buscar un montón. Yo tengo aquí ahora mismo. O sea, yo ahora mismo estoy mirando esto, o sea, tengo dos pestañas abiertas, una es esta y otra es esta. <laughs> ahora mismo, en plan, lo, lo estoy mirando porque te explican el draft este concreto, el, el de Cansoft of Tarkir, ¿no? Y ahí pues te explica un poco las mecánicas que tiene cada de eso y tal, ¿sabes? Cada, cada clan y todo el rollo. Vamos a jugar eso, ¿vale? Vamos a jugar hoy un, un draftcito, esto de Khan's of Tarkir. 17 lands. Vale, Pues vámonos a ver qué nos sale, tío. A ver, yo de lo que he visto de los cinco clanes no me gustan dos de ellos, ni Mardu ni Temur. Esos dos no me, no, perdón, perdón, ni Sultai ni Mardu. Temur sí me mola, lo de la ferocidad y tal, me parece fácil de jugar. Y Sky también y Abzan también. Sultai. ¿Esto de Delve qué era? Que no me acuerdo ahora mismo. Delve era lo de. A ver. Every time. No, a ver. What is Delve? Ah, sí, Delve era lo de excavar, ¿no? Mm, está guay, pero ni me molaban mucho los tricolores que tenía. Ni me parece. Se te puede liar bastante una vez que escabe para una carta te quedas sin carta en el cementerio Y luego puede ser difícil de jugar No la veo tan guay, la verdad La, la Sultai en, este, en esta colección Y Mardu era la de incursión Que también, en comparación con la otra Tampoco me mola mucho La de, juegas, atacas con una carta Pones otra y, se, y salta el efecto Me gustan más las otras, la verdad La Jeskai está muy bien, tiene muy buenos tricolores Y tal eh, La Temur es fácil de jugar también, es bastante simple Y eso Bueno, vamos a ver lo que nos toca, ¿vale? Me refiero que si me toca una carta muy buena al principio, una mítica o lo que sea, de Sultai o de Mardu, pues claro, ahí ya me va a poner un aprieto. No sé qué voy a hacer. Supongo que pillarlas, pero. A ver qué sale. Joder. Elija hasta una criatura, destruye el resto. Buena carta, eh. Es coste 7, pero claro, te saca de, de, de un aprieto gordo, eh. De aquí tenemos una Mardu. Esa es buena para limitado. Esta. Regresa... Ah, bueno, esta no me gustaba tanto. Dentro de las tricolores de De este clan No era el que más me molaba. Está la guía, que tampoco es la mejor carta dentro de lo de Abzan ¿no? Pues supongo que cogeré las dunas. Tampoco te cierras a un color en el primer sobre. Ya, a ver, normalmente en el primer sobre normalmente coges la mejor carta que hay, a no sé qué te yo qué sé, casi siempre vas a coger la rara o mítica que salga, ¿no? En Abzan es todo con Outlast sí, con contadores, ¿no? Sí, Abzan fue lo que jugué yo ayer jugué esto, eh. Solo he jugado un draft en esta colección, lo jugué anoche y lo jugué con este con este clan, con estos colores. Y me fue demasiado bien para las mierdas de cartas que me salieron. Pillé 5 victorias y, y la verdad que no me salieron buenas cartas ni creé un mazo demasiado guay. Cuantos menos multicolores cojas al principio, mejor, claro. Claro. Pero es que ya todas las demás cartas son bastante malas. ¿eh? Bastante. Mm -mm -mm -mm. No hay ninguna otra carta que haga que no cojas esa carta en ese sobre. Claro, Por eso te digo. Que en el peor de los casos ya está. No la utilizo después, depende de lo que me salga, pero vaya. Ok. Vale, han cogido la de aquí. Vale. Esto es de otro clan. Esto es de otro clan. Palacio opulento. Y el Mardu este está bastante bien, ¿no? Pero esto es para jugar ya incursión. Que no es precisamente la mecánica de de los de Azam, ¿no? Es de otro plan, pero te da dos colores. Esta, ¿no? El palacio, dice, ¿no? Ya. Pero puedes mezclar. Atacar es algo muy común. Ah, ya, dice que puedes mezclar eh, de esto. Ya, 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 claro. No es lo suyo, pero. Y si no, espérate un momento. También está el guardián este. La capitana, ¿no? Tampoco está marcado. Criatura de controlar un contador. Esto tiene más sentido, la verdad. Esta criatura tiene más sentido si ahora mismo tengo esta carta. Creo que el pick que tengo que hacer aquí es este, ¿sabes? Porque tiene lo de los contadores. Y ya hace combo con esto, ¿sabes? Bueno, con, me refiero en este de esto, la capitana. Yo creo que aquí tengo que coger la capitana, casi seguro. Ya tengo dos cartas. Abzam, eh, ¿no? Además esta es una de las cartas que bufan las cartas con contadores. Creo que hay seis cartas que meten bufo a la gente con contadores. Veis esto que pone cada criatura que controlas con un contador más uno tiene la habilidad de arrollar. Pues como esta y otra que es cada criatura que más uno más uno que tiene un contador tiene la habilidad de vínculo vital. Cada criatura que controlas con un contador más uno, más uno tiene volar, tiene dañar primero, tiene toque mortal, ¿sabes? Hay varias. Estaría muy guay tenerlas todas si pudiese ser, ¿no? o tantas como podamos, vaya. Vigila en la curva de maná y prioriza tal. Sí, sí. me voy a coger a la capitana aquí, sí. Vale. Tenemos el, el banner este Abzan, ¿no? A mí esta carta ayer, aunque no está súper guay... Ni la recomiendan demasiado. A mí, yo la cogí por descarta ayer y tal. Y esta carta... Tampoco está mal. El banner es bueno. No, no lo recomiendan mucho para draft. Yo lo cogí y una de las partidas la gané gracias a esto, la verdad. Por la aceleración de maná y eso me vino bien. Sobre todo en un turno 3 que no podía jugar otra cosa y, y me vino guay. Pero... <coughs> Blanco, azul, yo no quiero para nada. Creo que ya a coger eso, tío. Ah, bueno, espérate un momento, perdón, perdón. El Temur Charge es esto, ¿no? Se ponga boca arriba la que todos los habilidad de arrollar hasta el final del turno. No me gusta tanto, la verdad. Estoy mirando aquí. Está el estudioso, este J-Sky, yes pero eso es para pa otra... pa otro mazo, con destreza y tal. Las cartas que te ayudan a afixiar el mana son muy buenas en Draft, por lo general. A eh, afixiar el mana te refiere. Sí, ah, bueno, te refieres a esto, ¿no? Ya, 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 Sí, sí, totalmente, es verdad, ¿eh? Y más en ATK, que los tricolores son algo habitual. Ya, ya, ya. A mí también es la que más me, me convence, sí. Vale, ya va a empezar aquí a ser un poco menos viable las cartas y eso, pero bueno. Eh, la, este, esta es una carta buena. Está guay. Pero no para mí, de hecho, ¿no? Yo creo que ya sí que me puedo centrar un poco, gente. Teniendo tres cartas que tienen sentido entre ellas, yo creo que sí que me puedo ya centrar en, en este color, ¿no? Supongo. Vigilancia. Esto es un encantamiento. Cada criatura que controlas puede bloquear una criatura adicional cada combate. No, no está muy recomendada esta carta. Me han tocado tres cartas buenas de azul, rojo, azul, verde, ¿no? Ah, bueno, son las, las estas, ¿no? Sí. Las tierras, explorar las fronteras. Los monos verdes. Ah, es verdad, esta es la que tengo que utilizar. Esta esta, sí, 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 sí. Esta esta. Efectivamente. Tal vez te recomienda Longshot Squad, sí. Los otros verdes son estos, ¿no? Claro, esta es la de excavar. Sí, sí, es verdad. Esta es la que tiene sentido aquí. Es que estoy mirando lo del otro día. Os acordáis, ¿no? Que estoy. Como no conozco tanto la colección, si lo queréis ver vosotros también, yo me estoy viendo un poquito. A ver. Esto, ¿veis? Un poco la recomendación que hacen y todo el rollo. Y, y veo el sentido que tienen. A veces lo ignoro un poco, pero vaya, que muchas veces. Mira, aquí está el scavenger este. Ve, pero esto, de, esto, es del B, esto es de. Esto es Delve, esto es de la otra movida, de excavar también, ¿sabes? Que es lo que habéis dicho, no me tengo que obsesionar, pero hombre, siempre que pueda priorizar contadores y tal, pues mejor, ¿no? Highland Game. Esto me parece regulero. Aquí el ciervo, ¿sí? Uh, uh, uh. O sea, ¿qué opciones tengo? Defiant Strike era esto. Por uno es robar carta mínimo, ¿no? ¿No, ¿no os gusta esto? No. Esos trucos siempre molan Hombre, como truco no es lo mejor del mundo La verdad, porque es un más uno solo No te da tampoco resistencia Y... y no es el mejor truco del mundo, ¿no? Si sí, es ciclar, es verdad Es... Gastas el maná, robas cartas ¿no? Eso es para destreza Ya, 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 es verdad Es verdad Vale, pues pillamos esto Supongo Pillemos esto. O le quito a la criatura esta, tío. Bueno, esta criatura es bastante, bastante mala, ¿eh? Pero bastante. Para que se lo haya quitado, no? ¿no? yo era por pillarme la innegación terca. También es mala. Es que son malas todas. Venga, vamos a pillar esto. Vale. Mm. Esto también es de excavar. Arquero, alcance Regeneración X punto de daño a cada criatura con la habilidad de volar El coste de mana, Sí, por cierto, vamos a... Ay, ¿por qué lo estoy poniendo aquí? Soy gilipollas. ¿Por qué no me dejas meterlo aquí? ¿Qué cojones?

los guerreros también, ¿eh? Porque luego ahí está la carta esa... Eh, blanca... Eh, pantano, llanura... Blanca negra que, que... le da más uno a los guerreros, ¿eh? Que ahora mismo tengo la capitana, ¿no? Si, es verdad que priorizar a los... Ar, a los guerreros está guay No me... Pero claro, te tiene que salir también esa carta Vamos con el protector Que es verdad que es... Uno de maná, tal Quizás sí, ¿eh? No me gusta tanto esta carta. Venga, voy a ir con esto. Me da la impresión de que está jugando algunos... O sea, de que está el bot drafteando también los... Los Azzan, estos, tío. ¡Eh! A ver. Gracias, tal que era fechador Puedes jugarlo por 3 y luego pagar otros 5. Poco cara, ¿no? Esta es la misma de antes, pero de excavar. Sí. Esto es una mierda. Es que no, no lo había sacado partido. Sacrifica a otra criatura. Ganas una cantidad de vida igual a resistencia. Pff, bastante malo también. Bastante malo. La fogata. Es que esto lo que pasa es que es de ferocidad. No, Esta carta es muy muy mala, tío. Aparte de ser de ferocidad no, no tiene sentido ganar vida por la puta cara. Eh, Yo aquí voy a coger... a ti Es que no sé, es que esto es un poco por la putísima cara. Yo creo que aquí no voy a coger nada, o sea, quiero decir, no lo, no lo voy a utilizar. Tiene la habilidad de vigilancia. Voy a pillar esto porque es la infrecuente y ya está, tío. No, ninguna de esas cartas las iba a jugar, eh. Esta la jugué ayer y además doy. Y eso que es malo. El, o sea, es malillo, la verdad. Es malillo, pero bueno. Más 2 a 0, regenera la criatura. No está mal esto tampoco, ¿no? Decente. O sea, en, en esta de esta tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque ya vuela, daña primero y tiene prisa. Bueno, prisa da igual porque no hay ninguna de las cartas que pongan prisa. Pero lo de volar y dañar primero, ya si le pusiera un contador, tampoco es que se beneficie de ello, ¿no? Porque ya lo tiene, pero bueno. Sí, igualmente, evidentemente, lo vamos a coger. Que para el maná y eso va a venir bien para la curva de maná. Y la muda porque la, pon, la recomiendan tampoco, tío. Por 1 más 2-0. Esta carta viene muy bien con esto, tío. Esta carta viene que flipas con esto, eh. Con este, tío. Yo creo. Daña primero hasta el final de turno. 4. Asistentes, que ya te digo, no, no, no es mala carta, pero no tiene sentido en mi de esto. Si, si estuviera yendo al otro clan, sí. Pero a esto no. Temur, pillamos el Krumar, este, ¿no? Vamos a pillar el Krumar. Si no te comiences, pilla las tierras de dos colores. Ya, pero por ejemplo, bueno, no tiene, no tiene sentido eso, ¿no? Dices de la de antes, ¿no? Sí, las tierras dobles si me salen las quiero pillar, pero es que por eso te digo que me, si no las están pillando es porque están utilizando esas tierras, ¿sabes? Los otros bots. Ayer pillé tres tierras dobles, tío. O sea, no, una triple y, do, y, un, y dos dobles creo que era lo que pillé ayer. Eh, aquí estamos otra vez con... Eh, mira, nadie está jugando probablemente incursión, ¿sabes? Si esa criatura tenía un contador más uno más uno sobre ella, crea una ficha de criatura víbora verde uno uno. Aquí vamos a jugar este, ¿eh? Se descarta. Nunca está mal esta, ¿no? No es que tenga sentido en esta sinergia de mazo, pero la voy a pillar igualmente. Todo lo que tengo ahora mismo casi es criatura, ¿no? Otro rito de la serpiente, tú. Vale, mira, me ha quedado la muda. Aunque me recomiendan aquí Smoke Teller. A ver. La muda está mala, tío. Muy, muy, muy situacional, supongo, ¿no? Sí, es verdad, demasiado, ¿no? Pillaría el narrador. Piensa en poder hacer algo con lo que tienes en mano en cualquier situación. Ya. Es una 3-2 que vuela con la muda. Ya, ya, ya. Ya, ya, total. Es la polla. Mira, me lo voy a quedar como truco. Yo creo que me puede venir... Bueno, como truco no porque es encantamiento, pero vaya. Está bien, tío. Ya tengo, tengo tres criaturas ya de coste 2. ¿eh? Vamos a ir con esto, creo. Hostia, ya había otra. La madre que me parió. Uf, hubiera cogido el otro. Qué pena que no lo iba a saber, ¿no? Mastodonte putrefacto. Es la primera vez que veo que te pone... Será porque, claro, como no tiene nada, no tiene efecto ni nada, es la primera vez que veo la típica explicación... Esto en las cartas físicas te viene, te viene lo que hace y luego abajo te viene el típico texto de lore, ¿no? Es la primera vez que veo que aquí ponen el lore, ¿no? Es un blocker, ya. Ya, 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 ya. Me lo voy a pillar. Probablemente vaya al side, ¿eh? Pero bueno, no lo sé. Bueno, vamos a ponerlo primero aquí y ya después lo vemos, ¿vale? Vale. Temur. Es muy buena carta Temur, ¿sabes? Ah, bueno, no, 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 esta no era la buena, buena, ¿no? Aquí de hecho te la... no, no, no es esta, tío. Es que había una que era que... ¿Cuál era el encantamiento ese que era la polla? No era la supremacía Temur, era... era... No, no, de, de los hechizos. La azul, roja, blanca, tío. La supremacía, ¿cuál es ese color? La Yesky, eso. La Yesky Ascendancy. Eso, eso, eso. Ese sí que es la polla, ¿eh? Es verdad, no era esto. Aquí te dice esto, el tajo asesino, ¿no? Destruye a la criatura. Y tiene excavar. Uf, muy buen removal. Este, esta carta a Jesucristo. Tremendo. Y el Savage Punch está bien, pero es para ferocidad. Pero este removal es la puta polla. El Marduor de Chief. Es también para Raid. Mm, sí, sí, aquí tengo que pillar el removal este, que está súper bien. Aunque no sea tampoco su baraja, pero vaya. Está guay. Esta es la Sultai, Sortilegio Sultai. Destruye la criatura, tal. tiro tara. Espantano, bosque y azul. A ver, realmente... No estoy todavía... O sea, estoy a tiempo, ¿no? La única carta que tengo, digamos, que pida llanura es esta. ¿No? Todavía podría cambiar, ¿no? Un Splash Azul se puede hacer ya. Bueno, Splash es meter alguna carta... Resistir la arena. Porque ¿qué más tenemos por aquí? Eh, negro, verde, azul. A ver, déjame un momentito que lo mirase. Esto era. Sultai, que es que he dicho que era la que no me molaba tanto, ¿no? Sultai era la de. La de excavar, ¿no? La del cementerio, ¿no? La dependiente de del cementerio, ¿no? Es verdad que tengo un par de cartas ya de excavar. ¿Cuáles eran, tío? Esta y. no sé cuál, ¿no? Ah, ¿la he metido por aquí? No. ¿No he pillado dos? O al final no la he pillado. Que al menos 10 son maná. Recuerda que al menos 10... Diez... ¡Ah! ¿Cómo? No, las tierras. No, las tierras son... Seguramente sean 17. Y aquí tenemos el estandarte de Sky. Bueno, esto ya es más tonterías. Uf, no sé qué hace aquí. A ver... A ver, mi pregunta también es... para Si me mantuviese como Afzan. Tengo alguna carta súper importante, no, así que probablemente pueda coger el sortilegio, ¿no? No hay ninguna carta aquí, rollo. Esta es muy cara, es de contadores pero es muy cara. Aquí hay cartas muy buenas de las azules. ¿eh? Deshacer, está guay, aunque pide dos islas. Esto es de ferocidad. Creo que lo voy a coger el sortilegio, eh. Por si en algún momento nos quisiéramos cambiar y tal. ¿No? Voy a coger el sortilegio, tío. La criatura monocolor objetivo. Destruye el artefacto o encantamiento objetivo. Roba dos cartas y luego descarta una carta. Tampoco te creas. Me gusta más el sortilegio de otras. De otros clanes, pero bueno. Como pienso el necesita mana de cuatro colores. No, no, mana de cuatro colores no, no creo que juegue. Solo que. Si luego me siguen saliendo cartas de este clan. Pues está guay. Porque todavía no estoy muy encerrado. Aparte de por las dunas, no estoy muy encerrado en este color, ¿sabes? No tengo más cartas blancas ni nada, ¿sabes? Eh, y de hecho. Tengo. Ahora mismo tengo. Esta carta, digamos que es representativa del clan, del clan Abzan El estandarte Abzano también Y la escuadra también, tengo tres cartas ¿Vale? Representativa, esta la puedes decir por los colores que tiene, ¿no? Y, bueno, es verdad que solo tengo ahora mismo el tajo asesino, ¿no? Solo tengo el tajo asesino de los de escavar Pero vamos, que es lo que habéis dicho, tampoco me tengo que rayar tanto con... Con el rollo ese, ¿sabes? Entonces, es lo que te digo, a lo mejor ni lo juego el sortilegio Pero como tampoco quiero coger nada más aquí O sea, me la pela todo lo demás, está claro, ¿sabes? La voy a pillar y vamos a ver ahora si me cambio de clan o no, ¿sabes? Eh, esto se llama Sultai Vale, estoy un poco ahora jugando entre Sultai y Abzan, ¿no? Mira, ve Aquí tenemos otro que es de excavar Lo que pasa es que excavar a mí no me convencía mucho Por el tema de que es difícil, ¿no? Te quedas sin cementerio rápido, tal Mira, ve Esto es de contadores Entra al campo de batalla con dos contadores más uno. Siempre que otra que tomar, pone un contador. Está guay. Aunque ya vuela de por sí. Esto tiene alcance, que es una tontería porque ya vuela. Esto tiene arrollar, que es una tontería porque vuela también. O sea, puede no ser tontería, pero no es tan útil, ¿no? Y el otro que le ponía era... ¿Ya lo he leído todo? Sí, esos dos, ¿no? Es que ahora mismo solo tengo la de arrollar y la de alcance. Vale, un momento. Eh, Seeker of the Way, Buscador de la sabiduría. Siempre que lance un hechizo que no sea de criatura, gana la habilidad de vínculo vital hasta el final de turno. Y es de destereza. Claro, pero esto es de sky Es que no estoy jugando sky 5 de mana es bastante en verdad. ¿De, de esto dices? Sí. Fíjate que te llega poco verde, están jugando verde por lo menos una o dos personas, ya. ya. Ya, 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 ya. Pero bueno, ambas ambos, ambas opciones que tengo yo ahora mismo es verde, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que voy a coger aquí los asistentes, eh. Creo que voy a coger los asistentes. Es casi que lo mejor que tengo aquí, ¿no? ¿O no? Azul negro. Claro, azul negro me valdría para esto. Para el sortilegio y, y es verdad. También. Y nadie está yendo a excavar, parece. A lo mejor luego me vuelve, ¿eh? A lo mejor luego me vuelve. ¿Esto qué coño hacía? Sacrificar, busca en el doble de tierra básica. Ponla en el campo de batalla girada y luego baraja. Esta criatura me gusta también. ¿eh? Esta me gusta, tío. Cuesta un maná solo. Y luego tienes esa opción muy buena de aceleración de maná. ¿eh? Está guapa, eh. Pero la laguna... O coger alguna de blanco para ir rellenando el tercer color. ¿Qué tercer color? Es que ahora mismo, si estoy un poco entre Sultá y Abzan, en realidad los colores que más me interesan son pantano y bosque, ¿no? Que son los comunes a las dos, ¿no? ¿Sabes? Esas son, digamos, las que sé que voy a poder jugar. Pero, claro, aquí la azul. Esta es la más interesante, probablemente. Y si no, la laguna, ¿sabes? Y, de, y ambas me llevan... Me rotan al color azul, ¿sabes? Así que ya lo que yo quiera. Probablemente... Probablemente la laguna, tío. ¿No? Ya las dunas. Pero bueno, es que forzarme a jugar a Abzan solo porque me hayan salido las dunas es lo que habéis dicho antes. Que tampoco te tienes que rayar, ¿sabes? Si no te sale... Si no hay más de esto, tío... La encarnación te ayuda con el excavar. Ya, 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 ya. Por eso te digo. Es que es la apoya ya o sea, está, está muy bien, tío. Paso de la, de la laguna. A lo mejor luego me vuelve. Me va a pillar esto. Vamos a ponerlo por aquí por ahora. Mira. Es muy buena carta esta también. ¿eh? Objetivo a la mano del propietario. Está bien, ¿eh? Y ya me mete ahí, ¿eh? Blanco azul no la voy a jugar. Está bien, ¿eh? 2-2 por coste 2. Vuela. Lo malo que tienes que jugar primero la metamorfosis si quieres. Y ya es caro. Ya para jugarlo con Metamorfosis es verdad que son 6 de maná, ¿sabes? Tres primero para un 2-2 normal. Aunque bueno, el efecto está bien, evidentemente, claro. Pero bueno, está muy bien porque te... Te hibrida bastante bien, o sea, te, es, es útil en, para la curva de maná, ¿no? La puedes jugar como dos, la puedes jugar como tres y luego otro tres, está bien, ¿no? La voy a coger. La voy a seguir metiendo todas las cartas que son azul ahora mismo, la voy a meter aquí. Es demasiado control de mesa, demasiado instantáneo y conjuro. Prefiero mazos más agro. A mí sí me encanta, tío. A mí el azul es mi. La isla es mi favorito, la verdad. Por eso que tú dices, precisamente. A mí sí que me gusta el control de mesa y todo el rollo. Y de hecho, mi combinación favorita es Dimir, ¿no? Eh, Negro-azul. Eh, bien pillado. Me sale Sultai también. Estandarte Sultai, tío. Pero también me sale Secret Plans. Hostia puta, me están dejando todo, eh. Se ponga boca arriba, roba una carta. Wow, tío. Es que está bien, ¿no? El Sultai banner seguramente me lo dejen. C casi seguro que me llega. No están jugando Sultai. Está claro, no lo están jugando. Mira, tengo otra encarnación. Me, vi me viene dos veces este sobre de hecho, ¿no? O tres casi. Uh, yo creo que voy a poder pillar todo, ¿eh? Voy a pillar primero los planes, creo. Es que no lo están jugando, la verdad. Es muy barato. Uno más de resistencia. Y lo de robar cartas. No tengo mucha metamorfosis ahora mismo. Pero, tío, voy, voy a un momento a cambiar las cosas. En plan... Voy a moverlo. Porque ya ahora sí que me estoy inclinando más a esto, ¿eh? Eh. Sí. A ver. Ponte esto por aquí. Ahí estamos. El sortilegio Sultai también. Sí, sí, es que me está saliendo mejor esto ahora, tío. ¿No, no creéis que es un buen suapeo a Sultai? Creo que sí, ¿no? Voy a coger los planes, creo. Porque creo que me va a llegar todo. ¿eh? Luego puedo coger el estandarte. A lo mejor la encarnación ya tengo una, igualmente. Me gusta eso. Mira, ahora me toca otro zano. Eh, vale. Y Sky Student no tiene tanto sentido. A ver, parda alpina. Ah, no tiene nada. Por 3, 4, 2. No está mal. Y este en realidad también. Mira criatura objetivo que está boca abajo. Por 2 es un 2-2. También está bien. Casi que me gusta más, ¿no? Tengo muchísima criatura, ¿no? A ver, que no lo ve. Ah, no, que no lo veo, si está aquí. Ah, no, no tengo tanta, ¿eh? Pero falta otro sobre. ¿eh? <coughs> cuesta 6. La metamorfosis cuesta 5 más los 3. ¿Algún bicho tocho? No te crees que hay mucho bicho tocho. Bueno, sí, algunos hay, pero... son más de bufo y eso. Eh... Voy a coger el Smoke Teller, creo, ¿no? A ver cuántos bichos tengo. Criatura, 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 criatura. Tengo ya cuatro de coste 2, ¿no? Es la cosa, ¿no? Es la cosa. De coste tres tengo menos. Debería jugar a la parda entonces. Puede ser también. O sea, realmente... Uno por dos maná tienes un 2-2. Y el otro por tres maná tienes un 4-2. plan. De hecho, voy a coger la parda, ¿no? Sí. Está bien. Aquí me viene otro narrador: Naturalizar. Destruir el artefacto. Ah, coño, esta. Esta, esta. Evidentemente, ¿no? La abominación. Que también es de mi color, tú. Antes me salió otra, ¿eh? Sí, 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 esta me viene guay. Criatura tocha que vuela también, tal. Bueno, tocha, está bien. ¿no? Esto, si le mete luego la muda de piel, está de putísima madre. Muy interesante, eh. Cara, pero guay. Vamos a ponerla por aquí. De coste 6. Bien, bien, está claro que me estaban dejando eso, eh. En plan. Era lo que tenía que ir también porque, porque están pasando, digamos, de, de Sultai, ¿sabes? No me gusta, he dicho precisamente que no me gusta este arquetipo, pero. Es que es el que me, me está. A lo que me está llevando los colores. ¿no? Había una cosa que. Claro, esto. Robo una carta cuando las cartas se ponen boca arriba, ¿sabes? No tengo, tan, no tengo mucha metamorfosis, ¿no? Pero. Pero sí. Siempre lanzó un hechizo que no sea de criatura. Esto es de Jeskai. Bueno, aquí lo que te recomienda... Bueno, un poco ahí entre Scalding y lo otro. ¿no? Scalking, que será esto, ¿no? Sí. Sacrifica, hace dos puntos de daño a cual... Nada, pero esto es de, del otro, tío. De rojo. Eh... Aquí jugamos uno de estos dos, ¿no? Krumar. Y Keru, Esto no te lo recomiendan. Sacrificado de la criatura, gana una cantidad de vida... Ri... No, defensor, tal cuesta mucho... Y esto tiene metamorfosis y todo el rollo, no está mal. Además, tiene doble pantano, que a veces puede ser una mierda, pero si la juegas primero en Metamorfosis y luego la juegas con. Su Con el coste de metamorfosis, ya no te está obligado a pagar los dos pantanos. Está bien, voy a coger a este, ¿no? Cogería Fauces. Keru. Sí, antes que al crumar este. Además, un bicho más tochito. Y que tiene metamorfosis, a mí me gusta más esto, gente, por aprovechar también lo de la metamorfosis y tal. ¿eh? Yo personalmente creo que me gusta un poco más eso. El Fauce era por un 4-3-3. Y no sé. ¿Qué era lo que lo otro que hacía, tío? No me acuerdo ahora mismo. A ver. a ver esto de los torbellinos. Antimaleficio de estreza. Esto también es Sky. Esto es Sky, yes No justifica un coste 5, 4, 2. Es regular. Eh, y el otro está Remolino Hídrico. Regresa hasta dos criaturas objetivo a la mano de sus propietarios. Pero doble isla, carísimo. No tiene sentido tampoco. Aquí no me vale nada. Esto es Temur. No me vale nada. Vamos a pillar esto, por ejemplo. O esto porque es la, la rara. Al final no me ha llegado lo otro, eh. Mira, me ha llegado el estandarte de Sky. Me han pillado una cosa que quería yo de aquí, pero vaya. Contrarrecha el hechizo, claro. O si era era algo de esto lo que yo quería. Endereza esta criatura. Hombre, esto es un removal. Esto es un removal que siempre viene bien, ¿no? Deshacer A mí me raya En un tricolor Que, que me pidan dos Monocolor ¿Sabes? Me raya Porque es muy probable Que te salgan A lo mejor dos bosques Un pantano Y una isla O ¿sabes? Que no tengas dos islas Concretamente Y no tengo tampoco Fixeo de maná Ni nada ¿sabes? Creo que voy a intentar Skipear eso ¿no? El removal está bien Sí, a mí me gusta El estandarte Ah no, pero este es Jesky, Perdón, además Claro, claro, sí, sí, vamos a coger esto. Está guay. Que además todo lo que sea... Bueno, esto es encantamiento, ¿no? Es que sea... Vale, otros asistentes que ahora tienen sentido. De hecho, esto era lo que yo quería antes. A ver. Esto es un alce normal, ¿no? Sí. Voy a coger la criatura por el tema del excavar. Vale, porque ahora estamos jugando mazo de esto, de excavar. Se va a venir por aquí. Ah, bueno, se pone... Eh... Metamorfosis, escruta 5. Me viene de putísima madre, ¿no? O no. Esto me viene muy bien para mí, ¿no? Para meter cartas en el cementerio, ¿no? A ver, no te la recomiendan nada. Porque normalmente no sé si vas a querer echar todo al cementerio, ¿no? No vas a llenar tanto cementerio para usar tanto de excavar. No tienes hechizos. Bueno, es que tampoco te crees que es un mazo, un mazo de hechizos, tío. El... Por eso no me gustaba a mí. Yo, yo opino lo mismo, es que es difícil llenar el cementerio y tampoco justifica la mecánica de excavar que tiene que tiene Sultai, ¿sabes? No roba ni nada, solo milea, ya, ya, ya. Sí, a mover. Esto lo podéis entender de la siguiente manera: escrutas 5. Si no te interesa la 5 cartas o te la pela lo que sea, puedes tirarla a las 5 al cementerio. Y eh, este, este tajo, esto es un removal que te cuesta 1, un pantano. Esto es una criatura que te cuesta. Ah, no, perdón. ¿Cuáles eran? Esto, por ejemplo, te cuesta 3, ¿sabes? Es una criatura 3-5 que te costaría 3. Si lo ves así, ¿sabes? Es una carta que no está mal, tío. A mí en drama no me gusta la carta de tirar al cementerio. Puedes cagarle, y perder perder tus cartas buenas. Ya, ya, ya. No, a mí tampoco, ya te digo. Sí, si es que Sultáis lo quería evitar, pero es que me, me está empujando a, a esto, ¿sabes? Candelocus. Ya, se tió los 78. Igualmente, tío. Feliz fiesta. La de Metamorfosis, que además es una criatura con buen ataque y defensa. Sí, es, es carilla. Pero bueno. Tienes que pagar al final 9 de mana. Pero bueno, está bien. Está bien, sí. Os voy a hacer caso. Aunque también tengo bastante ya, este era el último... No, no, nos falta otro de esto, ¿no? Tengo 14 criaturas, no te creas tú que voy mal de criaturas, eh. No voy mal de criaturas, gente. Pero vaya. Os hago caso, os hago caso. Otro mastodonte. Es que voy sobrado ya de, de esto, gente. Por favor... Excavar. Esta era buenísima. No, no me gusta tanto, ¿no? o sea la valoran tres y medio. Está guapa esa. Es golden construido, claro. Es que esto para que te salga por dos islas y ya son dos islas obligadas. Tienes que tener seis en el cementerio, ¿sabes? Uf, me parecen demasiadas peticiones, ¿no? Tener dos islas puestas, o sea, jugadas, eh, tener seis cartas en el cementerio. ¿No? No va en este deck. Y ahora me ha salido esto, cuerpo de infantería. Distribuye dos contadores entre uno de control. Ahora me sale la del otro de esto tío. La del otro color. La madre que me parió. Temur. A ver qué más cosas hay por aquí. Interesante. Esto. Me ha salido otra encarnación. Crucero del tesoro. Excavar. Roba tres cartas. Esta me parece mejor, la verdad. A mí me gusta casi más, ¿eh? El crucero, ¿eh? La verdad es que no puedes elegir las que te dan, pero robas tres putas cartas, ¿eh? Y no hace falta jugarla por una isla, que sería una fumada, ¿sabes? Se te va la curva de maná. ¿A qué? ¿A qué se me va? Vosotros, estas que veis tan caras, tenéis que contar que la voy a jugar con Excavar. O sea, casi nunca la voy a jugar. Vamos, al precio original ni de coña. El otro mina siete. ¿Cuál? Mino 7. No, esta no, ¿eh? Esto se va a la biblioteca, ¿eh? Es God comparado al crucero, pero explícame por qué. Aquí robas 3 cartas, aquí robas 2. Evidentemente, las 2 que tú quieres de las 7 que salen. Vale, es verdad, ¿eh? Cuesta 2 islas obligadamente. Es que sobre todo lo de las 2 islas me raya. Escoges lo que tú quieres ya. ¿Creéis de verdad que lo voy a jugar? <laughs> es que, yo por lo que estuve viendo ayer, eh, el tema de tener. Bueno, sí, a ver, sí. sí se puede jugar a dos islas, ¿no? No, yo jugaría mejor con dos colores. Esto es, esta colección no va de dos colores, gala. Va de tres. Obliga, no obligadamente, pero está pensado para jugar en cinco clanes que son tricolor. Todo el mundo juega a tres colores. Las dos islas son la clave, creo yo. Las dos islas. Ah, vale. Y es instantáneo. Estaban en los formatos importantes: esa y el crucero. Ya, ya, ya. Sí, pero gente, no, no. Además, pensado siempre lo de que es un draft y eso. No os guiéis por. Esta carta es buenísima, han construido, tal. <laughs> Tenéis que ver el, el uso que va a tener en este draft, en el limitado, ¿no? Lo que tiene que hacer es priorizar más las tierras para las próximas. Pero si no me ha caído ni una tierra. En plan, de verdad que no es por no priorizar. En plan, ayer por la noche, cuando jugué el draft, creo que cogí cuatro o sea, tres o cuatro tierras doble y triple, ¿sabes? Porque me salieron porque no las pillaban. Las la están pillando los bots y no las puedo pillar yo. Si no los pillaría, en plan, sé que son importantes y que son la puta polla aquí. Lo dices para este tipo de cosas, claro, por lo de las dos Por eso lo estabas diciendo ahora, ¿no? Ah, eh, mmm, gente, a mí me gusta el crucero, la verdad. Me gusta. Al final, casi todas las cartas la, me sirven, sí, las voy a jugar. Voy a jugar el crucero, eh. Voy a jugar el crucero, tío. Sí. Qué chula, tú. A ver. Temur. Quita el RNG instantáneo. al final de tu turno. Ahí está la clave. El RNG y es instantáneo. Quitas el RNG. Ah, vale. Lo a hacer al final de su turno. Sí, sí. Eh, a ver un segundito. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Cosita, tierra doble tampoco hay. Ahí está Andarte Mardu, que no tiene sentido. Force away. Retirada forzada. Esto es de ferocidad. Regresa la criatura objetivo a la mano de su propietario. Otro puto mastodonte. No puede ser bloqueado, claro, porque cuesta 5. O 6. Es que difícil, es que no me gusta nada el draft de esta colección, tío. Es chungo, ¿no? El tema de los colores y tal. Siempre el narrador podría entrar. ¿Qué creéis que necesito en maná, tío? La de robar tierras básicas es buena. Pero cuesta cuatro, lo malo, ¿eh? O sea, sí, está bien. ¿eh? Pero cuesta cuatro, ¿eh? Aquí esto no, no le gusta mucho. It's far too difficult to, to consistently spend six on this, como que six. Es four, ¿no? Spend 6 on this and actually get something that is worth that much mana on the battlefield. Horrendous when you don't have online. Ah, que estoy mirando. ¿Qué? Pero si esto no tiene ferocidad ni nada, ¿no? No tiene ni ferocidad ni nada. Te limpia el mazo, robas tierra de colores si no te han salido. Está buja Ya, no sé por qué sale ahí lo del Sig de Horizon. Es que es muy lenta, sí, es lenta, tío. Tengo que gastar 4 de mana. Si en 4 de mana no me ha salido... Yo qué sé. A ver. Hay algo más así que sea viable. Mystic, hemos dicho. Se podría jugar. ¿Esto qué es? 6. Metamorfosis. No está mal. No está mal esta, tío. No me, no me disgusta esta, eh. Carilla, pero se puede llegar a jugar, tío. Se juega primero como Metamorfosis. Y le doy la vuelta con el encantamiento que tengo. Nadie lo llama Sultai. No, bueno, Sultai lo llama la colección, ¿no? El oxodón es bueno. Me gusta el oxodon, tío. Me voy a el oxodón, ¿eh? A ver, bichos caros reales. O sea, los bichos ca caros, gente, es porque os lo voy a jugar en metamorfosis, como estos dos. Que casi seguro siempre los juego. Vamos, estos dos seguro, porque por no pagar su doble coste obligado, ¿sabes? Eh, el Tajo Asesino. Bueno, esto es instantáneo de todas formas. Esto también se juega, el acechador, ¿vale? Son tres cartas que realmente cuestan tres, no lo que pone. Y luego ya lo juego en late, o le doy la vuelta en late, ¿no? Uh, aquí hay otro más. Es que la mayoría son de, de metamorfosis. Y me mola, tío. Porque con el encantamiento si me sale, tío. Está guay. ¿eh? A ver. Eh, muchas gracias, Mr. Shadow, tío, por el tier 1. Mil, mil gracias, grande. Uh... Puedes robar una carta. Si lo haces, descarta una carta. <laughs> Tiene destreza, pero. Haga daño de combate a un jugador. Claro. <laughs> no está mal, ¿no? Y el golpe desafiante. No, el golpe desafiante, ¿no? Y además es blanca, coño. Y tenemos a la abominación esta otra más. Que no está mal tampoco, ¿no? Cogemos otra vez a la abominación. Casi que me gusta más que la Sky, ¿no? que va a ser más difícil de utilizar. Me gusta esto, tío. Otra carta de metamorfosis, ¿no? El conjuro negro es bueno, si no el otro bicho. El conjuro negro es esto. Es muy caro para un removal, ¿no? Que tenga contadores solo depende de que estés jugando contra uno que tenga Azan. Muy caro, doble negro. ¿No? O no sé si te refieres a otro. ¿eh? y el resto en tu cementerio mira las cuatro primeras cartas ¿no? el de robar vale 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 te referías a este ¿no? a ver si sí, tengo otras opciones para aquí ¿eh? pero me gusta más la abominación creo Hay me... una criatura que me mola tío mira me ha tocado otro surti... otro sortilegio me mola aquí tenemos esto el mardu este a mí me gusta más otro sortilegio de estos no sí Tan guay, tío Hostia, otro más. Otro bicho que vuela A lo mejor me dejan el bicho, eh. La laguna. ¡Buah! Aquí sí que hay cosas buenas, eh. Hostia, este sobre. Yo creo que después me va a llegar algo bueno, ¿eh? Algo que quiera. Otro sortilegio, vale. Vale, sí, sí, sí. Me va a llegar algo, yo creo, ¿eh? Mira, otra laguna aquí, si no quisiera nada. De hecho, creo que es lo que voy a pillar. Casi seguro. Dañar primero. No, 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 no. Si es que ya tengo además un montón de criaturas. Tengo 18 ahora mismo, eh. Y Sky es que no es lo mío. Alimentar el clan no tiene sentido. Vamos a pillar eso. El ancestro no está mal, ¿eh? Ah, bueno, pero. Sí, no, 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 no estaba nada mal. Está guay también. Pero voy a pillar la laguna. A ver si luego me viene otra, tío. Eh, todas las criaturas tienen menos 2, menos 2 hasta el final del turno. Siempre que una criatura muera, gana uno. Ya, esto no estaba muy aconsejado. Lo leí, lo leí ayer que no. Porque depende de que, de que las tuyas tengan. O sea, puede estar guay, puede no. Es muy, muy situacional, ¿sabes? Es muy situacional esta, tío. La mascota tiene vínculo vital 4 con metamorfosis. A ver, aquí ¿Qué me dicen. Me dicen que todo es bastante mierda. ¿no? ¿Esto? Controla con corresitas de muera. Cada oponente pierde una vida. Sacrifica otra criatura por un contador. Esto con las de ferocidad y tal, a lo mejor. Yo qué sé. O con contadores. ¿Qué haríais aquí, tío? Pillo la lo locura. Uf. Es que podría venirme bien en algún momento. Remueva el masivo de 5, ¿no? La metamorfosis con el encantamiento te puede salir bien, ya. Claro, claro. Es que todo lo que tenga metamorfosis. Pira la locura, luego ya ves si entra o no. Es verdad que tengo ya mucho, mucho metamorfosis, ¿eh? Tengo más, suficiente para justificar eso. Tengo dos aquí, 3 4 5 y alguno más por había vía, ¿no? ¿O no? No, esto ya por aquí no creo, claro. ¿no? Tengo cinco, ¿no? No, tampoco es que sea una barbaridad. Ah, bueno, y aquí tengo Metamorfosis 6, es verdad. Pasa que me parece troleada jugar esto boca abajo. ¿eh? Bueno. El más removal te viene mal si tienes mucho metamorfo, claro. Esa es la movida, es verdad, tío. Porque te quita menos 2, menos 2, efectivamente. Está pensado, de hecho, para eso, ¿no? Para quitar las cartas de boca abajo y tal. Eh, venga, vamos a pillar. El chupasangre, yo creo. No, ¿quién me habéis dicho entonces? ¿Quién me habéis dicho? La metamorfosis esta. Sí, la metamorfosis, hemos dicho, ¿no? Sí, disped, ¿no? Venga, dale coste 4 que tampoco tengo mucho, está bien. Está bien, supongo. Vale. Despreciar. Esto es por un mana negro descartas al otro de una carta, ¿eh? de una criatura. ¿Esto qué era? Ah, vale, otra vez los asistentes de no, no, con alguna de está bien, pero no tantas porque es que no vas a poder utilizarlo, ¿no? Eso es God, ¿verdad? Pillas info, claro. Claro, está muy bien. ¿eh? Despreciar por las mudas de piel. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Mejor si tiene más de una. Mira, eh... vamos a quitar eso. Eso sí, robar al principio está God. Pero va perdiendo valor después. Lo... Lo robar al principio está go ¿A qué te refieres? Brian, muchas gracias por el prime. Bienvenido, tío. Mil mil gracias, papás. Brava, te he saltado Sirius Black. Muchas gracias también. A Paco no sé si le he dicho también. Muchas gracias por once 11 mesazos casi el año ya. El despreciar. Pero esto no roba. Esto descarta al otro, ¿no? Esto pues está bien. Cuando le queda a lo mejor dos cartas en mano y... Bueno, no. A ver, en realidad también para ver un... al principio, ¿no? Mira, voy a coger esto. Vale, tengo otra de estas que entra muy bien. Naturalizar. Hecho, mira, esto no. Aquí, ¿esto qué es? Ah, sí, esto. Esto es lo que de hecho me recomiendan, ¿no? Vamos a pillar otra. Me mola, esta cara está guay. Por pues lo de las tierras y eso, ¿no? No necesito el buscar en el horizonte, tío. Si ya tengo además las encarnaciones y tal. No buscas una carta de tierra básica, la pones en el campo. Está bien, ¿no? Uf, aquí ya hay mierdecillas, ¿eh? El narrador, si quieres. Vamos a poner el narrador, aunque no creo ni que lo juegue. El artefacto. El mardo. ¿Por qué? Por la cara, ¿no? Vamos a ver por si lo necesitas, aunque no creo. ¿Cómo se hace el reparto de maná en un mazo de tres palos? Depende de lo que te haya salido, pero más o menos a 33% de cada, ¿no? Y depende de la... ¿Qué ha pasado, coño? Ya no sé ni lo que he pilla. ¿He pillado eso? Sí. ¿Os gusta más la presa que el tío este? A mí me gusta casi más el narrador, ¿eh? Es que lo de ganar dos vidas cuando muera me la pela un poco, ¿no? Creo que prefiero el narrador, en verdad. <laughs> si sí, metes a Elena, te lo hace automático, pero vamos, yo no siempre me fío de lo que me digan. Revelación amarga. Este es el que me habéis dicho que estaba bien, ¿no? Crumar, me la pela y además que no tiene sentido porque es blanco y rito de la serpiente, no lo veo. Vamos a coger la revelación, no sé si la voy a jugar. Otro narrador, Sultai, estandarte. Fíjate, me ha llegado el estandarte al final, ¿eh? Supongo que lo debería jugar, me puede venir muy bien, ¿no? A mí precisamente, criaturas ya tengo más que suficientes, tío. Vamos, de hecho voy a tener que quitar algunas. Vale, vamos a coger el de este, el, el estandarte. No voy a tener ningún problema de maná, ¿eh? No lo creo. Mira, me viene también esto, tú. Uf. Y alimentar el. Ah, bueno, vale, pero esto no era lo que hablábamos. Vale. Y puede robar carta también. Si no está mal, ¿no? A ver, no, no hay sinergia. La verdad, no hay sinergia. Pero bueno. Porque se supone que esto era un mazo de excavar y tal. Pero bueno, es que lo que te digo, que es y tampoco da... le va a sacar tanto partido a lo de excavar y tal, ¿no? 50 cartas. Vamos a ver. Aquí te meten 17, efectivamente. Me parece bien como las han repartido: 5-5. Y 6, porque como tengo la, la laguna que me cuenta como isla y como pantano, pues está bien, ¿no? Está bien. Ahora lo que pasa es que hay que quitarse 10 cartas, tío. Debería jugar las dunas, poniendo una llanura. Es demasiado buena. Pero claro, mmm, poniendo una llanura. Lo de o qué. Me parece un poco raro, ¿no? ¿O no? Necesito entonces que me salga algo que. O sea, necesitaría por cojones que me saliese, que era lo que me buscaba una tierra, ¿no? <laughs> no le ha dado, no tiene stab. Eh, a ver, yo lo que voy a dar aquí a, a quitar. A mover el coste de maná no está mal, tío. Me quito las movidas de excavar y a tomar por culo. Es que claro, no tiene sentido porque esta baraja va de excavar, ¿no? O me quito otra cosa, me quito los contadores que no, es verdad, mira, es verdad que yo los contadores ya no los quiero para nada, ¿no? No voy a jugar con contadores. Vamos a ver si me quito los contadores, sería esto. Sería esto, es verdad que no tiene sentido ya. Hay un par ahí que no tiene sentido. Vamos a jugar con metamorfosis por el encantamiento, vamos a jugar algo de excavar, aunque es verdad que no demasiado, es verdad. El tajo es buenísimo. Y el crucero también Podemos quitar los asistentes, ¿verdad? No los vamos a jugar Sin problema Porque ya tengo demasiado a excavar eh, Y no creo ya que haya más excavar, claro Ya está, nos quedamos con dos cartas de excavar Como habéis dicho, está bien, ¿no? El crucero es god, sí, sí El crucero me lo quedo El loxodon está bien, ¿vale? Como criaturas así tochitas Estas que vuelan Criatura tocha tengo, la verdad Incluso podría a lo mejor quitar a uno de los dos, ¿no? 4, 5. No lo sé, a lo mejor quitaría alguno de los dos, ¿eh? Es muy lenta en draft y un mastodonte fuera. Efectivamente, y mastodonte también no tiene sentido. Uno o dos, ¿eh? ¿No? Tenemos 17 criaturas. En realidad ya no podemos quitarnos más criaturas, ¿eh? O sea, estamos bien con las criaturas que tenemos. El mastodonte, es verdad que es solo defensor, ¿no? A ver, es un muy buen defensor, va a costar mucho tirarlo, está bien. Uf, cuesta 5, tampoco es una super locura, ¿no? Para un 8 de defensa. Eh, vale. Y entonces ahora me tengo que quitar. A ver si tenemos 17. Y 17, 34, ¿no? O sea. Me tengo que quedar solo con 6 hechizos. Que tengo 16 ahora mismo. No, tengo, perdón, eh, 12, ¿no? Tengo 12 hechizos y me tengo que quitar la mitad, ¿no? Despreciar. Está muy bien. La muda que habéis dicho, quito una a lo mejor. Quitamos una muda, sí. Uf, a mí la, 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 la rauda esta tampoco te creas que me superflipa, ¿eh? Pero bueno. Criatura barata, tal. Tengo mucho de volar, está guay. El encantamiento está muy bien. El cazacranio, yo tampoco le veo mucho sentido aquí. Las criaturas que daña primero por un mana blanco las va a usar, no. No, no, mana blanco no voy a utilizar, gente. No voy a utilizar. No voy a usar. Kriumar fuera. Claro, este no tiene sentido tampoco. No tiene ningún sentido. Jugarlo. Es verdad, eh. Está bien. O sea, tal cual, tío. ¿Vamos bien con 16 criaturas, gente? Y no sé si incluso tengo que quitar alguna más. ¿Sí? De 15 a 18 está bien, ah, oh, vale. Vale, 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 vale. Tengo que quitar todavía 4 cartas, tío. Esto no lo quiero quitar. Ni de coña. El narrador, ni fu ni fa. Pero es que, porque solo veo criaturas, tío. Se supone que tenemos tantas cartas. Tenemos un despreciar, una muda, ¿no? Vale. Despreciar no la quiero quitar. Muda se podría llegar a quitar. Pero bueno, pues la curva de mana está bien, ¿no? Bueno, pues la curva no. Si esto nunca lo vas a jugar de primer turno, la verdad. O sea, que tampoco te creas tú que es un coste uno rollo que vayas a jugar al principio ni nada, ¿sabes? Pero bueno. Eh... El cazacráneo a mí no me convence nada. Bueno, sí, pues está bien, qué coño. Es un descartar también y va a ser muy fácil. Tengo mucho volador y tal, va a ser muy fácil jugarlo, sí que me convence. No me convence esta. El narrador sí que me parece más mierda, ¿eh? Y tengo mucha criatura de coste 2. Podríamos quitarnos entonces un narrador y nos quedamos con 15. Porque me va a costar deshacerme de tanto hechizo, ¿eh? Vamos a quitarnos, creo, el narrador. ¿Vale? Y me voy a quitar entonces. Ah, bueno, pero es que entonces, claro. Es que qué putada, tío. ¡Revelación! ¡Me quito la revelación! Mira las cuatro cartas y pones dos en tu mano. Yo qué sé, tío. Tienes otro crew mar No, no, pero este sí, este sí lo quiero. Por la metamorfosis y todo el rollo, tío. Yo creo, ¿no? Necesito criaturas, gente. El mastodonte no lo vas a jugar. Pues ya, pero entonces, ¿me quedo sin criatura. ¿O preferís que quite eso y, y me quede con el 2? El mastobonte no lo jugaríais. Hay mucha criaturas multicolor y no siempre es tan efectivo. Destruye el artefacto. Ya, el sortilegio no es el mejor de esto que hay. La verdad que son. un color. Artefacto, encantamiento. Roba dos cartas, descarta una. Está muy bien para robar ya. Más Mastodonte fuera... Pero gente, ¿y con cuántas criaturas jugamos, tío? Pregunto. Ya voy por 14, eh. A no ser que digáis que meto el narrador en su lugar. 15 máximo. ¿Y, y se puede jugar con 14 criaturas? Vale, vale, vale. Eh... Es increíble porque cuando voy cogiendo cartas no me parecen tan buenas y luego cuando de eso digo, que quito, que quito. Mete el de dos vidas y eso Mejor que el mar narrador ¿Marrador? No sé qué vale dice 15 criaturas, 15 hechizos Entre instantáneo, encantamiento conjuro Luego adaptas 15 criaturas y 15 hechizos Son 30, no puedes ¿no? El ciervo Ah El ciervo mejor que cuál Pero por las dos vidas Mejor que el narrador. Es que me tengo que quitar carta. No tengo que meter gente. Tengo que quitármelo. Esto me gusta. Esto me gusta, tío. Esto... A ver, el daño primero está bien. Para quitarte cartas bajas y tal. El no está bien, en verdad. Voy a poder utilizarlo, probablemente. El oso. Estandarte, sortilegio. Me quito un puto sortilegio, como habéis dicho. Es verdad que con dos está bien, yo creo, ¿eh? No es coña. En, con dos está bien, tío. O me quedo con 41 cartas o me quito la revelación. No me molestaría quitarme la revelación. ¿eh? No es la mejor carta del mundo. Está bien, pero. Creo que voy a ir así, ¿eh? Por ahora. Vamos a probar así y luego vemos, ¿eh? A ver, un momentito. Vale, sí, está bastante, de hecho, equilibrado esto. 3 con 3 de media. Estamos bien, ¿eh? Mardo va bien para intercambiar la moda la quitaría. Los drones son rápidos, no te da tiempo a quedarte un turno sin jugar nada. Mm, ya. Yeah. Pero ¿y el truquillo ese, tío? Que a lo mejor con el dañar primero y tal, te puedes cargar a alguien, ¿no? Voy a probar así, ¿vale? Vamos a probar así Vamos a probar Con 3.3 Te puedes quitar una tierra Si quieres Que luego hay problemas, tío Al final El otro día terminamos poniendo También ¿Cuánto pusimos? 16, 17 Es que encima en tricolor, tío Prueba y si no cambian ¿no? Vamos a ver qué tenemos Darren Replay Muchas gracias por el Prime Bienvenido Seba HF También muchas gracias por el Prime Bienvenido igualmente Chechulí antes de saltar, muchas gracias por el prime, tío. A Mr. Don Willy, no le he dicho nada, 53 meses ya de Mr. Don Willy, grande. Bangui, Miguel. Muchísimas gracias a todos, tío. Mira, tricolor en mano. Es buena, buena mano esta, eh. Muy buena mano. No podemos jugar de primer turno, pero vaya. Vale. Podemos meter a Laruda, la atacar, luego meterlo otro. Mira, podemos jugar despreciar, que está bien jugarlo. Pero claro, voy a meter primero la laruda. Y luego meto el cazacráneo. Ah, bueno, no puedo jugar los dos, es lo malo. Podríamos jugar también el acechador. ¿no? Vale. Claro, puedo jugar también. Esto para protegerme. Y luego el cazacráneo, ¿no? Eso está bien, me gusta. Le descartamos de una ya. Estandarte primero, ¿por qué, tío? Es que este combo era bueno. No. Vuela y destreza, vale. Vale, ve, yo como ataco primero, está guay. Gira la criatura, tal. Vale, ahora sí que no tengo mana. Podríamos jugar el estandarte y pasar de todo. Creo que es lo que tengo que hacer ahora sí. No me importa ese 2-1. Bueno, va, ma, seguramente meta cosas de destreza y tal. Sigo atacando con el Laruda. Bloqueará con la presa mi cazacráneo Mardu, probablemente, ¿no? Pero no me importa, ¿no? Ah, es verdad, que puede hacer despreciar, claro, es verdad, lo puede hacer directamente. Es buena, es verdad. Buenísimo, buenísimo. Tiene que tener de criatura. Vale. Ok. No tiene mucha carta buena, la verdad. Le quitamos... La presa. No. O sea, sí, le quitamos la presa. Vale, voy a atacar con esto porque él no puede defender y voy a atacar con esto porque si quiere perder a su eso me parece bien. El narrador da más miedo si roba algo de Morph muy caro. ¿Por la puta cara? ¿O no? Demasiado. Demasiado. No sé. Demasiado abandonado, ¿no? Se ha rayado mucho, tío. A ver, la mano que me había tocado, la verdad, que era tremenda, ¿eh? Vale. Seguimos probando mientras salga bien, ¿no? Pay Actor. Siempre que puedas y que no te fastidie algún combo, tira las cartas después de la fase de combate. Porque así juegas con el rival y puedes provocar que hasta algo instantáneo de tu carta. Ya, ya lo entiendo, sí, sí. Muchas veces hago eso. Si no lo he hecho ahora, sí o porque Felices tenía que jugar. Fiestas, te que tenía que jugar. Bueno, no, en verdad que, el, el cangrejillo se lo podía haber puesto queridos. después, ¿no? El, Un el de uno. ¿no? Podía haber atacado primero, sí. Eh, vale, está bien. Juega el primero. Esta mano también está bien, ¿no? podemos jugar después a la ruda también tenemos el tajo el ar, el, la par de esto de tercer de esto necesito una tierra más tenemos de despreciar lo podemos hacer lo hago ya casi que sí no evidentemente ¿no? vale carroñera claro ¿Le quito la carroñera? ¿O qué le quitaríais? Tiene un mazo de incursión, eh Ordañera El de coste 2 Ya, porque está bloqueado en coste, ¿no? El cazacráneo Le quita los primeros turnos, vale, vale Que me parecía más peligroso los otros, pero vale Mira, me ha salido la, la isla que necesitaba. Aquí vamos a meter, por ejemplo, esto. Estamos bien aquí, ¿eh? Estamos guay. Vale. Aquí ya nos va a faltar maná. Esta es monocolor, la podemos quitar. Pero lo suyo sería meter ya ¿no? O sea, ¿Debería atacar o debería defenderme el cazacrán? Supongo que defenderme, ¿no? No debería atacar aquí, ¿no? Es un 2-1 de mierda, claro. Sí, es verdad que esto destruye cualquier cosa, ¿no? Eh... Vale, voy a jugar simplemente el este, ¿no? O puedo jugar esto boca abajo, es verdad, también. No es mala, ¿eh? Puedo hacer ambas cosas, tío. Ataca y oso. Es que oso me lo puede matar, ¿eh? ¿No? Él, además, como tiene cosas que, que le viene bien atacar, si, si, si quiere atacar moriría, no lo obligo a no atacar, ¿sabes? Creo que voy a jugar esto boca abajo, tío. Vale, no voy a atacar aquí, bueno, tío, porque hombres, es, es mi baza para, para defender esto, tío. Buena partida. ¿Esto qué coño eh No me ha pasado esto en mi vida. ¿eh? Que se ha quedado atascado en eso, pero vaya. Por pues la puta cara, ¿eh? Me estoy planteando si sois vosotros que me estáis dejando ganar. Si él ataca con fuerza y tú no bloqueas, a la vuelta le estás pegando de 5. Ya, pero ya, si me ponía una carta tenía su efecto, ¿sabes? Era para joderle la incursión, ¿sabes? Porque si él no ataca, no activa, digamos, la potencia de su mazo, ¿no? Que era lo de la incursión, ¿no? Era uno del chat. O sea, él, él necesita atacar, ¿sabes? Vale. ¿Cómo va a hacer nosotros? ¿Cómo se llama esto? Tipo Wine. Simón Lego. Hmm. Hmm. Es que, claro, la verdad que en este juego que tennipen es un puto coñazo, ¿no? Buena mano, ¿no? También. Claro, voy a jugar esto. Ay, lo malo es que no tengo verde, tío. Qué putada, ¿eh? Qué putadón. Vamos a jugar a Isla para poder jugar esto directamente, ¿no? Lo puedes buscar. Si lo sacrifico, sí. Mira, justamente, loco. Mira, muda de piel. ¿Tú ves? La muda de piel aquí. Pues mira, yo hago. Yo ataco. Bueno, es que para qué voy a atacar, ¿no? Qué tontería. <laughs> a ver, no es tontería. Bueno, no, sí es tontería. Puedes jugar el, el mor verde. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, qué buena idea. Qué buena idea, tío. No me tengo que rayar mano. Quería jugar a la laguna. Porque entra doblada, pero. Doblada. En vez de girada. Venga, metes ¿Y por qué no me deja? Ah, sí, es el coste 3, tío. El coste es 3. Joder, tenía que haber jugado a la llanura, tío. A ver, aquí lo que me, se me ocurre es atacar para que él crea que yo tengo incursión, ¿sabes? Y si él le da por. Ah, bueno, pero porque me va No tiene sentido, ¿no? Porque lo va a defender. No tendría sentido ¿Queréis que si ataco Se va a defender? No, tengo que pasar Y a tomar por culo, ¿no? Digo por utilizar la muda, tío Ah, pero y además Que es un encantamiento Que no es un truco, tío Soy es gilipollas Pues entonces lo voy a utilizar, ¿no? No tiene flash Lo utilizo, ¿no? Por gastar el maná, pensaba que era instantáneo, me ha pasado igual, sí, tío. No, que eso lo vas a sacrificar. Ya, eso también es verdad. Joder. Vale, esto no tiene sentido que me lo dé, no se da cuenta que lo puedo sacrificar. Hombre, ahora mismo no puedo, pero... Hostia, me toca lo mismo. Vale. Um... Pues nada, aquí toca jugar esto y a tomar por culo, ¿no? No tiene mucho más. ¿eh? No puedes porque no puedes girarlo. ¿Y qué? Ah, es verdad, claro, que para sacrificarlo tienes que girar, qué putada tú. Es verdad, tío Qué putadita, ¿eh? Ah, y con 6 de mana lo puedo enderezar, entiendo Vale, ahora sí que lo puedo girar O sea, puedo jugar a este tío, ¿no? Vale O puedo ir a este, claro Y luego me costaría 6, ¿no? Vamos a jugar a este, ¿no? ¿Jugamos a este o ¿Qué? Es lo, su lo suyo, ¿no? Podría haberlo hecho en respuesta al hechizo. No, porque no tenía bosque, tío. O antes lo otro. A ver. ¿Tiene un contramierda eso o qué? Le ponemos la muda. A la muda ese sí que le viene bien, ¿no? No sé si le debo poner la muda, la verdad. Y aprovechar el mana abierto que nos queda. Voy a hacerlo, creo. ¿eh? Voy a hacerlo, tío. Regenerar funciona en tokens. ¿Esto, ¿Esto cuenta como token? Jugar estandarte. Vale. Vale, la abominación. Que también la puedo jugar boca abajo. Vamos a atacar, ¿no? Tiene nada, ¿eh? Es perderla. Ah, ¿qué pasa? Que cuando le das la vuelta a la carta se le quita la muda o qué cojones. Vale. Eh, la metamorfosis de esto es 5, ¿no? Voy a jugarlo igualmente. Le voy a dar, la voy a poner también boca abajo, tío. Si te sale bosque, la giras al siguiente, claro. Eso es lo que quiero, tío. Eso es lo que quiero. Esto me cuesta 5 y eso también. ¿no? Ah, no, esto 6, perdón. ¿eh? O sea, que no necesito más, ¿eh? Más 2 más 2 hasta el final del turno. Activa esto solo una vez por turno. Mano de su propietario y prisa. Vale. Putada esto, ¿eh? Puedo pararlo con esto, quizá, ¿no? Ahora no me va a salir eso, tío. Ah, bueno, lo puedo girar, ¿eh? Lo giro y a chupar, ¿no? Qué pena no tener un bosque. ¿eh? Se lo sube a la mano por tres, claro. Ah, vale, es verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad, luego se lo puede volver a la mano, es verdad. Pues vamos a jugar entonces esto, ¿no? Mientras. Y lo bloqueo con este mismo, ¿no? Creo que voy a hacer eso, tío. Voy a atacar con los dos. Ahí está. Vale. Lo voy a bloquear con el S, tío. Con el 1-1. Uno, uno. No me sale lo que quiero. Eh. Vale. Este en realidad no voy a costar cuatro, dos, tres. Uf. Bastante malo también, ¿no? ¿Cuánto le cuesta regresarlo? Tres maná, ¿no? Luego no lo podría bajar, gente. Me lo quito de en medio primero. Lo que pasa es que me va a atacar con el otro. Este no lo quiero bajar, evidentemente. O sea, subir, perdón. O, o simplemente juego esto boca abajo. Sí, ¿no? Ahora mismo todavía me puedo comer daños y tal. Gira el mono. ¿Qué mono? Sí, eso es lo que decía, pero bueno, todavía, como no lo necesito todavía en este turno, también o sea, puedo bloquear con los dos, pero no es lo suyo, ¿no? Además, él puede. No, tiene esto, ¿no? ¿Lo utilizará? Vale, está bien. ¿Por qué no ha atacado con este? No tiene sentido, ¿no? Joder, tío. Yo, eh, tío. Vale, vamos a destruir esto ahora sí que... Bueno, sí tiene maná, eh, para hacerlo, eh. Ah, pero no tiene... Sí, esto puede ser azul, ¿no? Qué cabrón, se lo suba a la mano, tío. Hijo Perry, bueno, pero es instantáneo, ¿no? Vale. Pero claro, lo, lo va a dejar abierto, ¿no? La putada del azar. Vale. Si me, salió, si me hubiese salido un bosque en cualquier momento, lo hubiera ganado, tío, pero... Vale, aquí ya sí que ha gastado maná, eh. Aquí ya sí que ha gastado maná. Puedo hacer el de este, ya eso sí que no lo puede subir, eh. Ya no lo puede subir. Debería quitarle al nudillo este de mierda, ¿no? Y no me rayo más, ¿no? Dale doble block, así lo gasta. Ah, ya también, es verdad. Sí, es verdad, puedo bloquear con los dos a ver si hace algo, ¿no? Bueno, pero da igual, en plan, ya da igual. ¿no? A ver, espérate, voy a resolver primero. Porque no pasa nada realmente, ¿no? Tiene daño al primer. Ataca si puede, vale. Claro, es que yo las cartas que quiero no, no, no las quiero perder, ¿no? Realmente. Después no lo mata. Eh, Quiero quitarle una de sus criaturas con la mía. Realmente no, ¿no? Él tendrá algún truco, alguna activación. Te comes dos instantáneos. Si le doy aquí ya va el daño, ¿no? Hostia, soy gilipollas, ¿no? ¿O no? Puedo utilizar, ¿no? No va al daño, ¿no? ¿Te deja responder? Vale, sí, sí, me deja, me deja. Vale, no ha utilizado nada. Era por si baiteaba alguna movida, ¿sabes? Vale. Paga 4 más 1. Ah, vale, coño, me estaba rayando. Bueno, puedes darle a pagar automáticamente, ¿no? Quitamos este, por ejemplo. O la muda, ¿no? Y yo, pagar. Si lo tengo que pagar todo, ¿no? Ah, no, no, no. Soy gilipollas. Bueno, no soy gilipollas. Realmente es verdad que con pillar uno está bien. Oh, a tomar por culo. A tomar por culo, tío. Liadón. Y no me sale el, el maná, eh. Qué mala suerte, tío. Lo bueno es que se han ido ya a la mierda dos cartas y ahora puedo jugar, por ejemplo, esto, ¿no? Pero claro. Nueve de daño. Hombre, no me lo debería hacer en el siguiente, ¿no? Vale, un momento. Es lo que tengo que utilizar, de hecho. Estoy obligado ya a utilizar esto, tío. Sí. Estoy obligado. Creo, creo que tengo que tirarlo todo, ¿no? Ah, bueno, tengo cinco. A ver, ¿no, ¿no tengo que utilizar todo? Un momento, vamos a hacer los cálculos. Joder, es que no me da tiempo a pensar, tío. Tengo cinco, me pide ocho, ¿no? Cinco y cuatro, nueve. Eh, Necesito maná para algo. Sí. Sí que, sí que puedo necesitarlo, entonces págame con esto. Dios mío, sí que lo puedo necesitar. Me voy a quedar con dos de maná, ¿vale? En plan, cógete todo. Eso es. Madre mía, tío. Y vamos más, salió la isla de coña al final, ¿eh? Despreciar o ataque, despreciar, ¿no? Uah, es que no vea tú. Es que tiene para jugarlo todo, ¿no? Seis. Bueno, esto. Voy a quitarle esto, tío, porque no tiene mana, básicamente. Aunque el otro era más peligroso, como le salga el mana. Ah, bueno, tiene 3 y 1 a 4, ¿eh? Ah, no, tejer el destino, por lo veis. No mana. Mala suerte, la verdad. No sé cu cuántas cartas hemos visto. Tengo 21 cartas en el de este, ¿no? Hemos visto 19 cartas y no ha salido ni un bosque. Creo que es demasiada mala suerte, ¿no? Mala suerte, tío. Tengo un 28% de probabilidad de que me salga el Forest y no me sale, tío. <coughs> Putada, la verdad. Puta liña. No tengo nada para robar ni nada, ¿no? Una pena porque me había salido buena mano y eso, en plan, podía haber... Ah, mira, aquí ya la pueden enderezar. Claro, si pagas todo. Ella <laughs> eh, me hace los cuatro de daño, ¿no? Sí, ya me hace los cuatro de daño, tío. Qué pena. Esta la pérdida sí o sí. Cuando el Magic quiere que no gane, no gana. Ya, ya es verdad. Es una... A ver, lo de siempre. En plan, literalmente, las últimas 5 o 6 cartas. Las últimas seis cartas podrían haber sido los seis bosques ¿no? Por poder, pueden. ¿no? Otro turno más acaba otra isla. Vale, vamos a ver. Nunca tengo problemas de, de mana en. Bueno, sí, en esta de todas formas también. Aparte del color, ha sido también que me ha faltado maná, eh. Pero igualmente, igual que ayer, creo que es principalmente. Mira, ve ahora me salen dos bosques. Esto es mulligan, ¿no? Es mulligan, claro, ¿no? Dos maná y dos bosques, claro. Me quedo con estas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiro de aquí? Tengo un turno 2. El 1 no lo voy a poder jugar y no voy a poder atacar. Me quito... La muda, quizá. Quito la muda. Creo que sí. creo que sí dale tira la mascota la mascota tiene metamorfosis la puedo jugar en tercer turno también no, no poder utilizar el cazacráneo, pero bueno <laughs> estoy viendo que ahora no voy a poder jugar tampoco nada tío ahora no me va a salir el bosque o bueno igual que antes no el bosque otra vez ¿no? oh menos mal tío joder vale ¿Tendrá algo para romper? Joder, justo he jugado. Ese sido gilipollas. Tenía que haber jugado esto en verdad. Bueno, lo estaba pensando por el cazacráneo, ¿no? Me va a jugar cazacráneo, ¿no? Entonces. Da igual, ¿no? Lo que juega aquí. No la quiero liar. Lo jugamos igualmente, ¿no? Por tempo. Va lo mismo que yo, ¿eh? Tiene lo mismo. Vale, a ver. Podemos jugar la mascota boca abajo, que por tiempo también sería mejor. El cazacráneo va, va a atacar. Puedo jugar la peor carta. O una carta que sepa que no voy a darle la vuelta. Esta me gusta más. Puedo poner esta boca abajo y un bloquear con esta, ¿no? Si se atreve a atacar, ¿no? Ataca primero, sí. Que están boca abajo, tienen más 0 más 1. Ah, bueno, de hecho sí, sí, es perfecto el chumbloqueo bloqueo porque se pone... Ah, pero no, no puedo jugarlo, tendría que jugarlo en el siguiente turno. La mascota, lo no mejor que es la más pocha. Eh... Sí, realmente sí, es verdad. Aunque luego podría darle la vuelta rápido y tiene vínculo vital, ¿no? Ok, ¿cómo lo ves? No voy a tener tanto maná para jugar tanta criatura, tío. ¿No? Es que no sé qué decirte. Creo que prefiero perder esta que la mascota, la verdad. Porque después puedo hacer encantamiento y darle la vuelta. Claro, es más fácil de jugar esa que esta, tío. Voy a jugar esta. Come dos y ya, ya. A veces me rayo mucho con eso, es verdad. ¿eh? ve Yo prefiero chumbloquear con esto. Que a lo mejor tiene algo que le bufa o algo, ¿eh? Pero bueno. Yo le daba la vuelta a la mascota. En el siguiente turno decían, ¿no? A lo mejor. Aquí, claro, solo puedo jugar una cosa, tío. No voy a con el maná, ¿eh? Necesitaré. ¿Mete uno más de maná o qué? Bueno, también he hecho mulligan ahora. Sobornador. No puedo atacar ni bloquear este turno ya. Tiene tres contadores, ¿eh? Un, un 2 menos 2 no te mata, puede recibir daño. O sea, 2 menos -2, -2, 2. Y a ver si consigue robar alguna carta. Eh, pero ¿para qué voy a meter... Allen Chan... Ya es verdad que cuanto antes la ponga, mejor, ¿no? También tiene razón, tío. Cuanto antes lo ponga, mejor, es verdad, tío. Venga, vamos a jugarlo. Lo más fácil es la mascota, evidentemente. La puedo poner boca abajo ahora. Bueno, y esto también. Pone estandarte también. Vale. vale, bien, 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 bien. Ahora estoy teniendo buen tempo, eh. Ahora estoy bien, tío. Lo que pasa es que no puedo jugar. Bueno, sí puedo jugar las dos cosas, pero claro, me interesa dándole la vuelta. Siempre me, me interesa ahora jugar dándole la vuelta, ¿sabes? Vamos a meter a la mascota primero, ¿no? Vale, está bien. Eh, regenerar el protector del árbol familiar eh, Es que es eso, me interesa darle la vuelta Bueno, para un 1-1 Por robar la carta me interesará Quizás sí, ¿no? ¿Lo jugaría boca abajo en el siguiente turno? Sabiendo que voy a jugar otro más en el siguiente turno Dado la vuelta Ataque primero, es que no puedes... Ah, bueno Ahí va. Boca abajo, robar renta Ya es que robar renta completamente, ¿eh? Roba. Vale, o sea que lo voy jugando boca abajo, ¿no? Vale, vale, vale. Está bien, además que tengo esta mierda y tal, está bien, me gusta. Ya tiene cuatro de maná, ¿eh? Perfecto. Oh, qué bien, la verdad, qué bien, qué bien. Qué bien. Eh... Vale. Lo suyo es darle... Si le doy la vuelta, me cuesta dos y puedo jugar boca abajo el otro, ¿no? Es perfecto. Esto, esto era... Sí. Lo malo es que tiene 4 este. Pero bueno, robo carta además. Es uno, cuatro, es que no puedo. O sea, me mataba, ¿eh? Vale, y robo la isla. Y ahora voy a jugar boca abajo, la abominación, Eso voy a hacer. No puedo atacar, estaría guapo haber atacado, pero no puedo, tío. Por el cabrón ese. Vale, he criatura sacrificada. Vale. Ya con esto tiene 5 vidas más. ¿eh? Tiene 5. A ver, si chumbloqueo con todo, me puede matar a dos bichos: al cazacráneo y a la carta boca abajo, ¿no? No me interesa, ¿no? O sí, triple block, ya por eso te digo. Pierde demasiado. Hombre, sobre todo que esta criatura vuela y tal está muy bien, tío, es verdad, ¿eh? Me vamos a comer no cuatro de daño que ahora mismo no es rayada. Y él tampoco puede meter. Mira, me sale. Ahora de repente todo. Bueno, por pues lo que decimos, ¿no? De, de Magic, ¿no? Vamos a jugar esto. Y vamos a darle la vuelta a esto. Yes. Que robamos carta también. Eh, pagar automáticamente, ¿no? Bueno, no, quítame... Por si quisiese jugar esto. No bloquearía. Era bueno. Ah, está bien, gente. No pasa nada. Jugamos las dos islas. Que no lo sé. Sí, supongo que sí. ¿no? O sea, ¿qué me, me dejo abierto? No, me dejo abierto el bosque, ¿no? En verdad. ¿Qué coño es ahora, tío? Lo voy a jugar boca abajo también. Por seguir robando cartas después ¿eh? Vale, claro Tienes cuatro estos de daño no, no puedo No puedo tampoco atacar Ni nada, ¿eh? Vale Vamos con esto Ah, mira Descarto una carta Se me había olvidado, ¿eh? De puta madre Hostia, qué bien me viene esto Se me había olvidado, ¿eh? Oh, qué bien, qué bien Ve no Me hubiera interesado Ah, bueno que queda igual No me daba el mal. Vale, me voy a quitar Isla o bosque Vamos a quitar isla Tienes el crucero a mala también, es verdad, ¿eh? También, también. Muy bien, muy bien. Me, pero me voy a quedar igual. Me... Uf, es que no. Los... Bueno, sí, ¿no? Lo juego después, ¿no? 3, 2, 5. También lo puedo jugar. Sí, yo creo que sí. Por seguir robando carta, tío. Venga, venga, que vamos bien. A ver qué tiene. Pero qué raro que no utilice la bolsa, ¿no? Ah, bueno, le cuesta uno de mana jugarlo también, es verdad. Se tiene que dejar uno abierto. Tiene nueve de vidas. Hombre, sabe siempre que puede sacrificar, pero le cuesta también 2 de maná. ¿no? Me lo mata, qué putada. A ah, despreciar, vale. No me importa, la verdad, no tengo nada... <coughs> no tengo nada así súper tal. A la, a la ruda. Sí, es verdad que es el que vuela, ¿no? 4 de maná. Vamos guay, la verdad. Si no tiene removal para la abominación, vamos guay. Que robamos carta y tal, ¿sabes? Vamos a dejarnos abierto esto. ¡Uh! qué bien. Uf, qué bien, ¿eh? El crucero se puede utilizar, pero... Esto es interesante, ¿eh? Los dos son monocolor. No juega la tierra para descartarla. ¿No crees que la vaya necesita? Ya es verdad que tengo ya mucho, eh. Lo he hecho. roba dos cartas y descarta una. ¿Creéis que eso era lo más importante? Yo atacaría con todo, ¿no? ¿No creéis que debo atacar con todo? Tiene maná abierto, ojo con eso ya. Sí, que puede tener algún de estos, ¿no? Pero le matan la serpiente. Ya, por eso te digo, ataca con todo. Yo creo que voy a atacar primero, ¿eh? Y a ver qué ocurre. Va, que si me bloquea... Es una putada. Vale. Vale. Ok. También puede destruir encantamiento, pero no me interesa, ¿no? Esto es una putada, la verdad. ¿Ataco o no ataco? ¿Le reviento la serpiente? ¿Por qué no, no? Es lo suyo realmente, ¿no? Es un artefacto, ya, puedes destruir artefactos. Papá, que si me bloquea. Tenía que haberse la destruido antes realmente, ¿no? Era para ver si lo dejaba abierto, pero qué gilipollén, ¿no? Aquí la he liado yo. La he liado yo, pero bueno. Mátala antes ya. Y si... Claro, tiene el mana abierto y puede sacrificarla, ¿no? Si intento matarlo a él. ¿no? Ahí te va a bloquear siempre ya. No, digo lo mejor, Claro, claro. ¿Por qué no lo iba a bloquear? ¿no? Venga, la utilizo, ¿no? Para matar, ¿no? Destruye... Criatura monocolor objetivo. Sí, qué, qué liada, la verdad. Aquí no lo he pensado bien. Y aparte, que va a tener aquí un counter. Counter spell, ¿no? Sacrificar otra criatura. Bueno, ¿se puede sacrificar a sí misma? No, tiene, pone otra criatura, ¿no? Pone otra, supongo que eso es lo que le está. Tiene algo, tío. Lo tiene. Hostia, qué movida. Ah, no. <laughs> me ha rayado. Creo que se estaba intentando sacrificar a su propia criatura o algo así, ¿no? ¿Y jugamos crucero? ¿O jugamos esto boca abajo, tío? Creo que el crucero me lo puedo dejar para después, ¿eh? Voy a jugar esto boca abajo, creo. Sí. Que luego robo carta también y eso. Crucero. Antes era mejor, así le quitaba dos más, ya, ya, ya lo sé, tío. O sea, ya lo sé, lo sé después, lo he pensado después. <laughs> Incluso le puedo dar ya la vuelta. No, ¿cómo le voy a dar la vuelta, no? Ah, sí, Metamorfosis, una. Le damos la vuelta ya, claro. O sea, digo por la carta que robo, más que nada, vaya. Otra abominación. ¿no? Aquí he hecho un bloqueo con el protector, evidentemente, ¿no? A ver, tengo todo para ganar Tiene tres cartas en mano Pero claro, se me puede esto envenenar La bolsa le queda un contador Supongo que él de hecho no atacará, ¿no? Claro, ¿para qué va a atacar? ¿no? Me deja todo abierto, no tiene sentido Y el crucero es verdad que me puede dar aquí La diferencia Lo que pasa es que me va a costar ¿Cuántas cartas tengo? Tengo cuatro, ¿no? Ah, bueno, no me cuesta tanto, tío Me cuesta cuatro, ¿no? De maná me cuesta 4 de maná. Aquí la diferencia sería jugar 5 más 3, 8. La carta me cuesta 6, claro. Si la quiero jugar directamente, pero crucero y, y esto boca abajo también es buena, ¿no? Es bye, ¿no? Vale, carroñera que vuela. Se ha bajado todo el maná, ¿eh? Decís que no bloquee, ¿no? Pero ¿para qué quiero yo esta carta? Para pegar después de uno más, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ataca y robas cartas. Porque la puede regenerar. Ya, es verdad. Si me dejo el man abierto la puedo regenerar. No bloquees, vale. Hombre, digo por si tiene trucos de estos que directamente hace daño y eso, pero bueno. Son nueve de vida todavía, ¿no? Vale, vamos a ver. Eh... Esto no necesito jugarlo. Jugamos esto primero. O ata no atacamos primero. Un bloque se regenera ya, es verdad. Sí, sí, sí. Pero no, no me voy a dejar mucho man abierto por no decir que me voy a dejar cero. Aquí no sé si debo atacar primero o directamente utilizar el excavar. Crucero y a ver qué salen. Aquí sí que lo voy a hacer, ¿vale? Vamos a apagar las cuatro de estas. Se me quedan tres abiertos. Oh. Hostia puta, tú. En los juegos boca abajo ya toma por culo, ¿no? No me va a dejar. Eh. De coña, eh. O sea, antes no me salían de estos tierras y ahora todo, ¿sabes? Lo he hecho mal, tenía que ver... Claro. Vale. Aquí no debo atacar con todo, ¿no? O oh, sí, no, no. No ataco, ¿no? Simplemente, ¿no? Ah, bueno, con esta sí puedo atacar. Con la mascota, ¿no? Para, para. Una cosa de es eso, ya no tengo más. Y ya está, ¿no? No puedo hacer mucho más, tío. Por la virilla esa, siete. La bolsa ya no. A la mierda, ¿no? ¿Lo puede sacrificar o algo? ¿o ¿Qué cojones? ¿O para qué la quiere ahí? Me ha tocado esa tierra. A ver, tengo doble volador ahora. <laughs> qué interesante está esta partida, ¿no? Tengo muchas criaturas. Como tenga el Roemuval ese. Ah, bueno, Remuel era del otro. Del otro clan. No juega las tierras para descartar con los voladores, vale. Vale, vale, sí, 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 es buena, es buena. Ataca con todo. Es que me da miedo comerme 7 de daño. Me quedo en 3, gente. Puede tener algo, ¿no? Chum, ¿bloquearíais con la abominación? Bloquea con el 2-1. ¿Bloqueo con estos tres o estroleada Me puede matar la carta boca abajo y tal. ¿no? O simplemente con el 1-1, ¿no? Y ya está, ¿no? Yo no haría eso. Bloqueo simplemente así y ya está, ¿no? Y lo del pájaro. A ver, me imagino el truco, ¿sabes? Me lo imagino. Pero bueno, luego tengo el otro pájaro, ¿no? Ah, y de hecho puedo bloquear también con este. No tiene sentido. ¡Bloqueo! Va a tener algo, está claro. Tienes que ganar con las voladoras. Vale, no bloqueo, ¿no? Vale, vale. Ahora tiene algo de arrollar o algo. Me parece raro que tenga algo que le, que le bufe, ¿eh? Pero bueno, podría ser. Podría llegar a ser, ¿no? Pues mira, sí. Uf. Durito, ¿eh? Hostias. Durito tú. Gano, ¿no? Oh, Dios, de mi puta vida, ¿eh? La madre que me parió. Ah, no veas si ha estado dura esta, ¿eh? No veas si ha estado dura esta, tío. Wow, tú. Ganaba justo sin el de este, sin el murciélago. ¿eh? ¡Wow! GG brutal. <laughs> He tenido ahí un par de fallos además. <laughs> Joder, tío. Está jugando contra un japonés. ¿eh? Bueno, pero es que. Para mí en Magic el robo hace. Vamos. Evidentemente, tener un buen mazo. Bueno, estos draft. En el draft haber elegido un buen mazo. Eh. Saber jugar. Pero. Por lo menos un 35, un 40% del resultado para mí lo hace el robo, ¿eh? Me parece muy, muy relevante. Por el vínculo vital, ¿eh o no, eh? ¿Eh o no? Por el vínculo vital, tío. <laughs> ¡Qué fuerte! Por el ataquillo ese que he hecho antes. El Vita, tú no muertos muerto. Es solo robar tierra. Claro, claro, claro. claro. Sí, el robo es súper importante. ¿eh? La mascota en Más de dos colores cambiará tu idea? ¿Qué, ¿Qué tipo de idea? ¿Nightmare? ¿Nightmarish? La idea del robo no, el robo da igual, incluso en monocolor, ¿no? En monocolor el robo hace un montón, en plan, que decir, a veces tienes el combo con el que ganas en el tercer turno en la mano, ¿no? Turno 1, tu isla y tu no sé qué mierda, turno 2, contra el contrachizo al contra otro, no sé qué, ¿sabes? En plan, como las monoblutempo y todas esas cosas, depende mucho de la mano que hayas robado. ¿Hago mulligan? ¿Por los tres de estos o qué? Solo depende de dos colores, no. Pero si yo no digo por los colores ni por las tierras que te salgan, me refiero por el combo que te salga, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un turno 1, turno 2. Esto se puede jugar en turno 3. Esto también, ¿sabes? No está mal. Lo malo es, claro, triple bosque, ¿no? Mulligan del Tiri. Mejor esta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me quito el protector? ¿O me quito el acechador? Me quito el acechador, ¿no? Juego al protector de primer turno y a por culo, ¿no? Me quito el acechador, ¿no? Mano vegana. Este de maná, no, gente, se nota también era el record. Un volador, los voladores son demasiado importantes, ¿no, tío? Me parecen muy buenos. Son muy buenos, tío. Me a quitar este, creo. Que por lo menos puedo jugar una criatura 1-1 y todo el rollo, ¿sabes? Esto es una putada, ¿eh? Porque ahora empieza... Esa carta es buena, tío. A mí me gusta, vale. Y eso que es común. Fíjate que puedo también jugar esto, ¿no? Pero lo que te digo, lo voy a obligar... Bueno, lo voy a obligar, que está claro que va a... Ah, ah, bueno, no meten más cartas, si no hace nada. Metemos la estación, ¿no? Entonces. La estación, a ver, la encarnación. Esto empieza a hacerse muy tocho, ¿sabes? Claro, aquí me gustaría jugar la llanura. Para aprovechar después el maná, ¿sabes? También puedo jugar a estos tres. O bosque y meto protector. Que no está mal. El elemental te acelera los manás. El elemental. Ah, ya, ya, sí, sí, totalmente, totalmente, claro. Por eso te digo. Claro, si la juego ahora... Pero luego tampoco lo puedo... No, no puedo de ninguna manera... Ah, bueno, sí, poniendo luego una isla. Sí que podría sacrificar y tal, ¿sabes? Es verdad, no es mala, ¿eh? Creo que voy a jugar eso, en verdad, ¿eh? Voy a jugar esto. El protector. Así. Y luego lo sacrifico en el siguiente turno, tío. Por si no me sale luego el... Otro... Bueno, aunque tengo ya mucho mana, ¿eh? Pero vaya. Doce. Joder, es que no me toquen los huevos, tío. Es que no me toquen los cojones, tío. Eh, a ver, aquí. Y además tengo tierra de todos los colores y eso, eh. Os juego ya boca abajo esto y ataco con esto, ¿no? Yo creo que es lo mejor ahora mismo, ¿no? Era sacrificarlo este turno, no podías porque necesitas un bosque. Y eh, utilizo el bosque para invocarlo. Aquí tengo que meter ya en cuanto pueda la abominación. Eh... A ver. Aquí creo que lo suyo es evidentemente jugar, ¿no? Jugar la abominación. Tengo que hacer así. Aunque no meta la llanura, no pasa nada. Tampoco tengo ahora mismo prisa en. En el maná, precisamente. Vamos a jugar esto así. Tenía que haber atacado antes, pero bueno. <coughs> Él todavía no puede atacarme. Bloquear y sacrificar en respuesta. Vale. Ahora lo bueno es que no ha podido... Ahí estamos. Tío, venga ya, hombre. Coño, es esto, tío. <laughs> Meto la llanura esta, ¿no? Y tiro esto boca abajo, ¿no? Flipas, ¿eh? Mm. Gente, eh, ¿esto tiene su habilidad de volar ahora? Porque antes me dejaba bloquear con esto un volador. ¿Se supone que esta carta vuela ahora mismo? No, no. Y antes, antes creo que me estaba dejando bloquear a un volador, ¿no? Me ha, me ha parecido ver. Claro, ahora no puedo ni, ni atacar ni nada, claro. Ya está. Había un volador y un no volador atacando. ¡Ah! Por eso me dejé, de verdad, de verdad. Porque había un volador y un no volador, efectivamente. Joder, qué pena ahora con las, con las de estas, tío. Con las tierras. Dos, pan, dos partidas ya de troleada de pecha de tierras, tío. Una supervivencia más. No creo que ataque, ¿no? Vale. Crucero no lo puedo jugar. Joder, tío. Fuck. Bueno, le puedo dar la vuelta, eso sí. También puedo sacrificar, pero no tiene sentido. Bueno, a ver, por acelerar el maná, sí. Pero entonces no puedo darle la vuelta a esto, que es lo que quiero ahora mismo, ¿no? Vamos a darle la vuelta, ¿no? Y a atacar directamente. De hecho, robo y descarto, es verdad. Robo y descarto. Y me descarto la isla. Así que sí, ¿no? No lo necesito, ¿no? Vale, muy bien, tío. Bien, bien, bien. Se ponga boca arriba, puedes regresar una criatura a la mano del, del jugador. Buah, esto me viene bien ahora con este tío, ¿no? Que si está muy bufado y tal. Lo que pasa es que claro, la tengo que jugar y darle la mano. O sea, sería 6 en total, ¿no? De perris. No pasa nada que tengo el otro. Vale, sí. Voy a hacer eso, eh. Si sí, puedo, hago eso. Y tengo el tajo asesino también, muy interesante. ¿eh? Pero si sí, lo que pasa es que ahora mismo no le puedo dar la vuelta a la putada. Y también le quiero dar la vuelta a esta, evidentemente. Tío. ¿Me quito el crucero? Sé que es muy bueno, pero. Qué putada, tío. Qué putada. No puedo hacerlo todo, ¿eh? No me lo quito. Tajo al morph. Ataco con esta carta, con la boca abajo. Le puedes dar la vuelta mientras estás atacando, ¿no? Puedes jugar a el de bloquear y sacrificar la encarnación. No sé si he entendido eso, la verdad. Una pregunta: ¿Esto tiene. bloquea con esa? Rarísimo. Ah, bueno, porque la otra es más de esta, ¿no? Vale, esto tiene 4 de defensa. Es putada, la verdad. Es putadiña, en verdad, ¿no? No sé qué hacer, ¿qué haríais? ¿Qué hago en esta situación? Simplemente dejar que muera. Me puedo cargar al otro. O, o darle la vuelta que será lo suyo. Y el tajo utilizarlo en esta carta que va a ser tocha, ¿eh? Dejarla morir. Yo también voy a hacer eso, sí. Vamos a dejarla morir. Vale. Me gustaría jugar esto boca abajo. Y luego jugar el crucero. Me gustaría jugar esto boca. No he puesto tierra tampoco. Es que no sé esta hostia de cuánto puede ser. Y esto también ya es grandecito, ¿no? Tengo que jugar esto boca abajo El tajo asesino además Es verdad que puedo utilizarlo Aunque luego no Mira, vale Voy a hacer esto Voy a poner esto boca abajo Y puedo jugar el tajo igualmente, ¿vale? Por si es muy peligroso aquello y tal Y además tengo dos manadas abiertas Para chum, bloquear y todo el rollo, ¿no? Vale, vale, está bien O también puedo sacrificarlo, ¿eh? Bloquear y sacrificarlo Sí, hay muchas opciones aquí, ¿no? Hacemos eso, de hecho, ¿no? Hacemos así y ahora lo sacrifico, ¿no? Si le voy a pasar el daño ya directamente hace eso, ¿no? Entonces vamos a utilizarlo, activar habilidad. Creía que era sacrifica otra... La madre que me parió. La madre que me parió. Cre... No, por no leerlo, tío. Creía que era sacrifica otra criatura y busca en tu biblioteca la madre que me parió. Joder, qué liada tú. Esto puede ser ya el, la liada completa, ¿eh? ¿eh? ¿Qué me interesa? Isla, isla, bosque. Bosque, ¿no? Hostia, qué putada más grande, loco. Vaya cagadón. Vaya cagadón. Eh, a ver. Así se aprende. Leer en leer el lava, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Vamos a ver. Si giramos esto... Me quedan tres cartas para tirar el sortilegio igualmente. ¿eh? También me puedo descartar de algo. Bueno, esto lo puedo jugar ya por un maná solamente. Yo creo que voy a poner esto boca arriba y voy a atacar, ¿o no? Con esto eh, vuelves arriba a un a un colega, ¿no? ¿Cómo se dice ahora? Dos dos. Sí, vamos a darle, ¿no? Y le devuelvo al tío este, claro. Vamos a devolverle a este, a quitar los contadores. Regresar. Sí, sí, claro. Coño, me he rayado. Creí que le había dado mal la otra cosa. Vale. Puedo seguir utilizando el crucero, tío. Lo utilizo, la verdad es que lo necesito, eh. Bueno, vamos a atacar primero, ¿no? Que me da igual, realmente. La 4-8 que vuelva a crecer. A ver, tengo dos opciones. Aquí. O me quedo abierto para tirarle el tajo y el sortile o el sortilegio, cualquiera de las dos cosas. O utilizo ya el crucero. Creo que me voy a quedar con el maná abierto, ¿no? Para tener respuesta a lo que puedo hacer, ¿no? Sí. Te cunde robar ahora. También, pero. Quiero ver lo que hace, tío. A ver si le da la vuelta a esa carta. Yo creo que esta carta es tocha, ¿eh? Creo. A lo mejor no, ¿eh? Esto no lo voy a hecho un bloquear. O sea, no, no voy a hacer nada. Otro ancestro. Vale. Bueno. Vale, no gasta el mana. A lo mejor un truñón sideral. Juego el, ro el roba dos cartas y descarta una. ¿Lo jugaríais? ¿O paso simplemente? No lo jugaríais, ¿no? No, porque es muy útil como removal. Vale. Jugamos crucero. Ya jugamos crucero, ¿no? Utilizo el maná. Aquí está una pregunta importante, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son ocho. Claro, cuántas cartas me destierro, teniendo en cuenta que luego tengo el tajo asesino, ¿sabes? No necesitas. Deja tres manás abiertos. Pues entonces lo tengo que utilizar todas las cartas, ¿no? Yo creo. Gasta todo. Vale. Coño. No sé si me va a dar ni tiempo, tío. Paga. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿No son cinco? Aún no has bajado tierra, claro, es verdad. No me va a dar ni tiempo, eh. Bueno, ya la he jugado. No me ha salido. Ah, bueno, no he jugado tierra, efectivamente. Me he dejado uno de más, ¿no? Vamos a meter a. ¡Oh! No sé si estoy haciendo bien. Madre mía, voy con el tiempo todo el rato justo, ¿no? No he hecho esto bien, no me he dejado lo otro abierto, la verdad, pero bueno, da igual. Es que... Mmm, tardo mucho en pensar. Vale. ¿La muda la podía haber jugado? Pues sí. Pues la tenía que haber jugado antes también, soy gilipollas. La madre que me parió, tío. Oye, incluso aunque hubiese sido tarde, la podía haber jugado ahora. La muda ahora era buena, ya te digo. Vale, no va a atacar con la laruda esa. Porque la quiere para después, ¿no? No tiene ningún sentido esto. Pero vale. Ahora le va a dar la vuelta a la carta. No, tampoco. Yo vida tengo, la verdad. Como no tenga contestación a mis voladora... Hostia, me sale la otra tú. Vale, vale, vale. Ahora estamos bien, ¿eh? Me gusta, me gusta. Podemos jugar esto. Podemos ponerle muda a una de las de estas, ¿no? Estamos bien, ¿eh? Ay, oh, lo malo que me gasto el último pantano, tío. Y ya no puedo utilizar el sortilegio, ¿eh? Pero bueno, lo, lo voy a hacer igualmente, ¿no? Me sale a cuenta, ¿no? A lo mejor lo ¿eh? Esto ya no tiene sentido guardármelo porque no lo voy a poder utilizar, así que lo jugaré también. Bueno, voy a atacar primero. Como bien decís, tengo 16 de vida, no me puede ganar aquí, ¿no? Vale. Tiene un removal. No pasa nada. Eso Son cosas que pueden pasar. Vamos a jugar esto boca abajo. Ya por lo menos me quita ese removal de ahí. Yo tengo dos removals. Y tengo 16 de vida, ¿no? Qué raro que no le dé la vuelta. Esto es un 1-1, ¿no? <laughs> Tiene pinta que esto es un 1-1, ¿no? Esto era el acechador, vale. Ah, pues no. 6-7. Yo sabía que era una cosa tocha, tío. Es que lo sabía. Esto ahora me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que solo tengo dos de estos, ¿eh? Pero no está mal, ¿eh? Luego se lo destruyo. Vamos a utilizar el despreciar ahora. Sí, sí, lo, lo voy a matar volando, como habéis dicho. Hostia, no tiene... Me cago en mi vida. Qué putada. Conjuro. Hasta dos cartas de criatura a tu mano. Wow. Y más dos, más cero. Está esto peligroso, ¿eh? No os creáis que no. No os creáis que no. Y esto, para darle la vuelta, tengo que gastar cinco, tío. ¡Wow! ¿Qué coño hago, tío? No puedo hacer nada, ¿no? ¿Ataco con todo? Ah, bueno, me va a bloquear, claro. Ah, no, no. Sí. sí, ataco con todo, evidentemente, claro. Y luego le destruyo eso, ¿no, gente? Para cuando le ponga la muda. Claro, soy gilipollas ahora que lo pienso. Vale, está bien. Esto ha sido por la cara, ¿no? Súper lioso. Eh, ya, eso a lo mejor no tenía que haber atacado. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Si le abro la metamorfosis lo, le reviento, pero me quedo... Gastaba 5. No, no, claro que no. Vale. Eh, debería poder ganar después, ¿no? Claro, son cinco. Vale. Estoy nervioso, ¿eh? Que no sé si voy a hacer las cosas bien. No debería matárselo ahora, tío. Por si luego tuviese un contrachizo o algo, no lo va a tener, pero. Tienes cuatro cartas en el cementerio. Eh, ¿Cuántas tengo? Tengo sí, cuatro justo. Ah, es verdad. A ver. Es verdad que esto me deja un mana abierto, ¿no? He sido gilipollas, eh. Pues si no, utilizo primero esto, ¿eh? Espera que use el encantamiento. ¿Creéis que lo va a usar? Sí, porque con eso me ganaría, ¿no? No, no me ganaría tampoco, ¿eh? ¿Ves? Me ataca primero. Vale. Gastamos el sortilegio ahora, ¿no? Gastamos el sortilegio primero. Me quedo el tajo. No es mala, ¿no? Por otro lado podría darle la vuelta ya a esto, ¿eh? Que tampoco es mala. El tajo mejor, claro, tío, porque... ¿Y le doy la vuelta, no? Ah, no, que necesita el negro igualmente, tío. Es que necesita el negro, es que no puedo. Sí, sí, sí puedo, ¿no? Gente, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí que puedo, ¿no? Hola, se está. Allá. Paga cuatro, sí. Métele todo. El tajo es menos útil. Claro, es verdad, también. ¿no? ¿Por qué me ha girado eso? Ah, bueno, da igual. Da igual, da igual. Vale, se pone la muda. Y ahora sí, evidentemente, gente, le doy la vuelta, ¿no? ¿Qué tiene aquí? Vale, supervivencia. Y do doble supervivencia, ¿no? Vale. Creo que he ganado. Bueno, no, no tiene por qué todavía, ¿no? Bueno, sí, porque le destruyo a la criatura. He ganado, he ganado. Bueno, puede hecho un bloqueado todavía con lo otro, ¿no? Y menos. Mal... Claro, por eso no... ¿He ganado? No lo sé. ¿eh? Ahora sí. <laughs> Ahora sí que he ganado. Ahora sí, porque me puedo reventar a este, ¿no? Simplemente. Y de hecho le dan más dos, ¿no? ¡Ah, no! ¡Perdón! Hostia, me creía que era lo de la paliza esa, tío. Por la puta cara que es solo el pardo este. Un momento. Destruye la criatura monocolor. Vale, puedo destruir a este. Si ataco con todos, me bloquea esto. Y solo le meto tres de daño. Claro, es al revés, perdón. Bueno, no, no, no es al revés. Si le destruyo esto... Él me hecho un bloque a esto, también lo reviento, ¿no? Momento. Sé que tardo en pensar, tío, pero... Destruye volador y ataca con todo, vale. Eh, destruyo a criatura monocolor, destruyo esto. Soy gilipollas, tío. Soy gilipollas, la verdad. ¿Me puede ganar? Voy a atacar con todo, pero... Estos dos vuelan y el otro va a chumbloquear, claro. Vale. Uf. Tenía que haber destruido al otro, tío. Bueno, aunque igualmente se iba a regenerar. Da igual, si es que ese, ese bicho no se iba a morir, ¿no? A ver qué hace. Vale. No ataca, no puede atacar. Joder. Si yo ataco ahora con todo, me tiene que bloquear con todo. Yo ataco con estos dos, él me mata a uno, me mata a este, y este solo no gana. Y los otros dos tampoco, gente. Lo dejas a uno, claro. Qué putada, ¿no? Bueno, vamos a ver, son tres cartas. Claro, pero se deja solamente este sin bloquear, que es solo uno de daño. Con los voladores, que se queda, se queda uno, gente. Y, y me van a matar mis cartas y luego va a ser una liada que flipas. Si no ataco. Si no ataco, no sé. No pasaría nada, ¿no? creo. Tengo miedo. Tiene el letal a la vuelta. Ya, sí. Si, pero dice si él ataca, ¿no? Si él eh, hace eso, si él ataca. Va a salir un removal o algo. Va a devolverse dos cartas de criatura a la mano. Efectivamente. Juega la parda esta. Madre mía, tío. Uf, durito, 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 tío. Durito, gente. Duro, 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 eh. Duro, tío. Los robos, lo que te digo. No tengo nada que activar ni nada, ¿no? Te toca esperar, sí, sí. Te toca esperar, tío. Como no me salga algo así, otro, la otra larabuda. Aunque ya me han salido dos, ¿no? Ah, a ver, creo que sí, ya tuve uno, ¿no? Me mete de seis Claro, debo hecho un bloquear Es que puede tener un truco que le bufe, como el que ha hecho antes, ¿no? Si tiene esto. Hombre, esto es solo más 2, más 2. Que entre. Es que... ¿Para qué me iba a atacar? Quiero que me gane aquí. ¿eh? Ah, pues no. Claro, porque puede meter el tío este, es verdad. No, espérate, que tiene más cosas. Descarto cartas. Está bien, porque no... No soy muy dependiente de esto que digamos. La, boca abajo. la juego boca abajo, le doy la vuelta No, ¿para qué? ¿Qué coño estoy diciendo? Le doy, la pongo encima y ya está, ¿no? F, tío. Es que he tenido muy malos robos. He tenido tres manos de robar simplemente pantanos de estos, tío. Y así un troleadón. ¿Me puedo salvar todavía de alguna manera en un turno? Uf, qué, qué pereza de pensar, eh. Uh, tiene aquí un bloqueador, dos bloqueadores. Tres. Yo todavía no puedo atacar dos veces, claro. Él me mata a mi pájaro. Se queda con su pájaro vivo. Yo le meto uno. Y estos dos me los chumbloquea bloquea. Y se me mueren. No, no se me mueren, pero. No debo hacer nada, ¿no? Tendría que haber atacado con los voladores. Entonces ya hubiera perdido. Si ataco con los voladores. Él tiene dañar primero. Me mata a mi volador. O sea, no hago nada. Atacando con los voladores. No hago nada. Solo tengo dos voladores. Si tuviese tres, sí. Creo que no puedo hacer nada, ¿no? Creo. Vamos a un bloqueo Que creo que si yo un bloqueo. Bueno, me deja pantano. Creo que todavía no perdería, pero vaya. ¿Atacará con todo? Ha salido una tierra. Esto es una tierra. Está haciendo cálculos, ¿no? Aquí voy a atacar con la mascota, ¿no? O sea, voy a chumbloquear que diga. A ver, no sé lo que tendrá. Y no sé si lo puedo matar. Pero no me, no me interesa, ¿no? Aparte, no, porque además son muchos, ¿no? Chumbloqueo con la mascota, ¿no? Un Doble block, paquete. tío? A ver si tiene una rollar y tal, pues ya está. Es más, ¿sabes? Como le quitas el uno que le falta luego. <laughs> Doble block tradeas uno por uno. 4-4 te refieres. No, porque él tiene 6. Eh, ¿Me mataría a los dos? Ah, no, es verdad. Es verdad. Es buena esa, ¿no? Algo tendrá, ¿no? Algo tendrá. Buena esa, ¿eh? Qué grande. Creo que ya llevo cuatro tierras en las últimas cinco robadas, tío. Uf, no puedo hacer nada aquí, ¿eh? Es que no... Es que cuando no está el robo, no está, tío. Uh... Nada, hasta que no me salga algo que pueda Tras la ruda o cualquier movida. me Tiene otro de eso. Ya está, ¿no? Ya se ataca con todo. ¿No? Ah, bueno, no, porque el otro me hace... No, no, claro. Vale. Eh... Claro, esto tiene uno. No lo llegaría a matar. Puedo traer a los dos osos. Y la mascota aquí, ¿no? Por ejemplo. Supongo, es lo que tengo que hacer, ¿no? Eso lo tengo que bloquear de alguna manera. Y el oso aquí, ¿no? O a lo mejor el oso no debería. Sí, coño, sí, tiene cuatro de daño. Y ya está, depende del otro turno. Ya te digo, si me sale otra laruda pues he ganado. A la rauda. Pero a la rauda hemos dicho que ya he visto una aquí. Y solo tenía dos, ¿no? Claro, si es que solo tengo dos, ¿Qué coño estoy diciendo. <laughs> Quiero que me salgan cartas que no tengo. Topo, 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 topo. Te da nada de devolverte carta al cementerio, no. No tengo. Él sí lo tiene. Yo no. Y otra vez está más. Han sido demasiados turnos, tío No sé si han sido ya cinco o seis robadas en los últimos turnos. ¿Cuánto llevamos? Do dos perdidas, ¿no? ¿Dos ganados perdidas Tenía un turno más, eh, creo que no, no. Ya tenía dos criaturas más que yo. ¿no? Ah, no, tenemos tres victorias, tres victorias, dos derrotas. <coughs> Injugable competitivamente, gente, con este RNG. Muchas gracias Toridan <laughs> por lo, o sea, por el reidito y también a Chef. Muchas gracias a los dos. Espero que haya bien el directito. Eh, mmm, me salto Peña, tío. Papitavi. <laughs> creo que no he dicho, no me suena. Da el replay, te he dicho Guilleán, Papitavi Ah, no, Papi Tav L, ¿no? Muchas gracias por los dos meseditos, Dani Luengo, eh, Squinkly, muchas gracias por los dos mesazos. Madre mía, tío, con los maná, ¿no? ¿Me quedo con esta mano? Somachigan, muchas gracias por el tier 1, Nacho, muchas gracias por los 25, y Who is Lea, muchas gracias por el Prime. Benvenuto o benvenuta eh, no sé aquí qué hacer, la verdad. Aquí puedo jugar en tercer turno. Mul, Ni de coña. No tienes verde. A ver, gente, en plan, buscar una mano que tenga isla, pantano y bosque, evidentemente sabemos que es muy complicado, ¿no? No os guíáis por eso. Sería por otras cuestiones, no porque no tenga verde, ¿no? Puede ser que porque tengo dos criaturas que de, de coste 3 y tengo cuatro tierras, decime otra cosa, que no tenga verde. No creo que sea aquí la... La razón de que tenga que hacer Murigan, porque estoy seguro que en el siguiente mano no va a haber los tres colores, ¿no? Nada hasta turno 3 por eso, más bien, ¿no? Está mal acostumbrado con el RNG de Pokémon. Vale, vale, Murigan. Es que esto es muy. Pero bueno, sí, por lo menos ya. Me tengo que deshacer de algo. <coughs> que los mulligan en la tricolor me parece peligroso la verdad porque como te salgas no te asegura nada porque no hay verde ya eh, vale aquí vamos a quitar el cazacarros no está bien lo puedo utilizar después el tajo la abominación Uf, no sé qué quitar me quito la abominación o me quito el tajo el tajo es buen removal no abominación El oso que es de turno 3, sí. Mira, vale. El, oso. El otro en verdad también es turno 3, ¿eh? Vale. Vale. Eh, está bien ahora, eh. Aquí vamos a jugar, evidentemente, esto. A ver si no mete nada, estaría guay Que no metiese nada Bueno, de todas formas estoy volador, ¿no? Mete algo Vale Vale, está bien Vale, vale, vale Me gusta, tengo maná, tengo cositas Aquí podríamos jugar esto boca abajo, pero lo suyo es hacerle ya descartar, ¿no? Aunque tiene mucha mano Se va a descartar cualquier mierda que no quiera Vamos a meter aquí, por ejemplo Bueno, tengo más, vamos a meter pantano, ¿no? Da igual, realmente. Uy, perdón. Ataco primero, ¿no? Ya, tempo. Por el tempo, sí, es verdad, tío. Meto primero esto y luego el caza No es mala tampoco, eh. Que a lo mejor luego me toca otra carta de coste 2, ¿no? Venga, sí, vamos a hacer eso. Me gusta más. Coste 4 eso. ¿no? Vale, ya tiene coste. O sea, ya tiene para 4. ¿no? Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Mira, a ver, tenemos lo que hemos dicho antes, ¿no? Perfecto, puedo jugarlo todo. Lo malo es que me voy a vaciar la mano. Pero lo puedo jugar todo, ¿no? E incluso eso también, ¿no? Atacamos con todo, ¿no? Bueno, esto la verdad es que podía haberlo metido antes, pero vaya. No pasa nada. ¿no? Vale, no sabía que iba a querer hacer eso. Metemos esto. Vamos, quiero meter los dos, meto los dos, ¿no? Se va a descartar una tierra, ya, 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 ya. Pero bueno. ¿El que tiene uno abierto? Pues menos mal que metió entonces esto primero. ¿Tiene algo para contrarrestar? ¿Y por qué ahora no le ha salido? un gatito! A ver, lo malo de aquí... Hombre, tengo... Estoy en una buena posición de maná. Tengo el encantamiento. Tengo tres bichos. Ahora eso sí, no tengo mano ya. Tengo el tajo asesino. Que no lo puedo jugar. Hombre, ahora toque lo que me toque. Bueno. Destreza, ¿vale? Vale, está bien. It's good. Puedo atacar con el cazacráneo. Puedo darle la vuelta a esto. Y atacar incluso también. Está bien, ¿eh? Doy la vuelta, robo, robo carta. Me sale maná. Bien, 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 bien. Me gusta. Ah, bueno, no le puedo dar la vuelta. Necesito... Era 6, ¿no? El coste. No, es 5. Vale, pues meto esto y doy la vuelta, creo. Sin más, ¿no? Y ataco con todo, de hecho. Bueno, no, no me sale a cuenta, ¿no? A ver. Sí, porque él tiene destrez. Bueno... Es que tiene destreza... Bueno, la destreza solo le daba a ah, no más uno más uno, ¿sabes? Si luego lanza un par de hechizos Yo no voy a poder bloquearle Entonces mejor atacarle ahora, ¿no? En plan... Voy a hacer así Incluso, bueno Voy a poner esto boca arriba Tenéis la misma ventaja de cartas ahora no sé si hago bien con esto, supongo que sí. Vale, perfecto porque incluso me puedo descartar la tierra. A ver, ¿debería atacar con el cazacráneo? Sí o no. Mi opinión. Sí, porque si él bloquease estaría perdiendo. Si no bloquease, le hago dos. No bloquease, le hago dos puntos de daño. Luego yo no voy a poder Echar un bloquear con esto porque. En plan, me las va a matar seguramente si tira do dos, dos hechizos. Yo creo que sí, ¿no? Simplemente, ¿no? Anda. No me esperaba esto. De putísima madre. Me viene que flipas. Y aquí vamos a realizar la acción. Perfecto. Oh, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Aquí me voy a descartar el bosque, que tengo ya dos. ¿Sí? Sale ganando el tradeo totalmente, por eso no sabía que iba a bloquear. Escruta 5, mira, guau. Este ya... Este está fuera, eh. Esta partida creo que es mía. O sea, nunca, digan, nunca tocó madera. Esto es madera. Tenga chispas, ya. no sé cuántas chispas hay en esta colección. Criatura dos dos boca abajo, wow, no veas tío con las tierras, ¿eh? Puedo utilizar tajo para reventar, bueno de igual si sí. además vuela y tal, ¿no? Vale, vamos a volver a atacar a ver qué nos sale. En verdad me vienen las tierras también porque me descarto, ¿sabes? Vale, está perfecto. Vamos a descartarnos, bueno pantano, Uy, la isla lo necesito menos creo, ¿no? Sí. Vale. Metemos esto y a este boca abajo. O boca arriba. También. No es mala, ¿no? Espera que gaste el mana la matas. Boca abajo. Ah, no es verdad, boca abajo para el rollo ese, sí, es verdad. Aunque pierdo lo del maná, pero bueno. Aunque tengo el tajo... No, el tajo asesino. A ver. Sí, porque ya tengo descarta, lo puedo utilizar, sí, sí. Perfecto, perfecto. Perfecto. Muy bien, a ver si le da la vuelta a la carta o algo así. Que tengo el tajo todavía, lo puedo utilizar. Vale. Vale. Eh, ¿Necesito utilizar el de este? No, no. Me lo guardo siempre, buen truco, ¿no? Boca abajo, te roba con el encantamiento ya. Me lo voy a quedar siempre que viene bien el truco. Vale, aquí lo mismo, ¿no? Aquí le puedo dar la vuelta, robo carta. Eh... Y luego al atacar me puedo descartar el bosque. No es mala, ¿no? Que además se convierte en el 5-3. Le obligo, de hecho, a chumbloquear, ¿no? Claro que me puedo utilizar los dos. Es un poco rollo eso. Pero le puedo matar. ¿No puedo utilizar Tajo? ¿Ahora no puedo utilizar Tajo? Uno, dos, tres... Ah, es verdad, me, me necesito dos. Si pongo el bosque, sí puedo. ¿Puedo utilizar despreciar? No tiene sentido. Voy a utilizar el bosque, ¿no? Ataco con todo y si me chubloquea con los dos, que es lo que va a hacer, ¿no? Mm, vale, perfecto. Pues entonces... No tiene mucho más. No tiene mucho más esto, ¿no? Es muy difícil aquí que le salga bien esto, ¿no? El despreciar... ¿Qué os quedaríais? A ver, estas es criaturas le puedo dar la vuelta muy cómodamente, ¿no? Sí. Despreciar fuera, ¿no? Ya no sirve. Ya... Es por ver lo que tiene en mano. Por... Pero vayan. No. Por ver el truco que pueda tener y todo el rollo. Pero vamos, yo creo que aquí viene el surrender. Ok, encima me sale esto. A ver. No, no la quiero liar, pero. Me cuesta uno. Me sale la muda. Se la puedo poner ya. Por si se me muriese alguien. ¿Este qué pasa? ¿Que no puede bloquear? No creo que puede bloquear. ¿no? Le pongo la muda a este. A ver qué hace. Ahora tiene lo de que revienta todo, todo en mesa. No creo, tiene tres mana. Bueno, tiene cuatro, en verdad, ¿eh? Eso lo puede jugar, ¿eh? Negación. Vale. A menos que su controlador pague uno. No, no quiero. O sea, sí voy a pagar. Porque la larida. A ver, está bien, pero. Vamos a pagar esto. Buena partida, buena partida. Pagar automáticamente. Cago en mi puta vida. Había que pagar uno, ¿no? O dos. No sé si tenía que darle algo más. Vale, bien, bien. Ya, o sea, era ya overkill, ¿no? Bien, bien. Esta he tenido mucha suerte con los robos y tal, tío. Que lo que digo yo, en este juego noto mucho que el robo hace la mayoría, tío. He dicho 40% y podría ser más. La mayoría. Venga, a ver si ganamos por lo menos una más, tío. Sería muy bien. Cinco victorias está guay. ¿eh? No sé si con cinco victorias incluso puedo jugar a otra. Ah, primero tienes que resolver y luego pagar. Ah, vale, vale, soy es gilipollas, tío. Vale, vale, vale. O sea, que no estaba ahí pagando para eso, claro. Lutear en draft es muy bueno. Lutear es pillar carta, Robar cartas. ¿Es eso o qué? Mm, robar y descartar. Ah, vale. Robar y descartar. Vale. Claro. Yeah. Gaint Dad. Vale. Mm, buena mano, ¿no? Joder, ¿qué más podríamos pedir, ¿no? Es mano perfecta. Ay, ah, lo malo que no puedo jugar... Ah, qué pena, tío. Bueno, no pasa nada, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva jugando MTG? O sea, yo jugaba cuando tenía 12 años, hace 18, en físico. Luego dejé de jugar, claro, solo jugué un anillo o dos en aquella época. Mira muy bien, tío, la, todo lo que me está saliendo. Eh, voy a meter por tempo lo que habéis dicho, ¿no? Meto primero... Meto esto, ¿no? Eh, y luego pues a de Arena lo jugué hace dos o tres años. Lo jugué también un mesecillo o dos y ya está. O sea, no, he, no he jugado mucho realmente, la verdad. No he jugado. Jugué más, ya te digo, cuando era pequeño en físico y luego... Mira, ahora me han salido dos cangrejos de estos. Si pongo la isla puedo jugarlos los dos, ¿no? Pero lo suyo es jugar la parda. Seguramente, ¿no? Ahora hay que jugar la parda esta, ¿no? Parda alpina, ¿no? Igual tienes un tesoro en tus cartas viejas de físico ya, tío. Por eso lo quiero mirar, la verdad. Scans of Dark years? sí. Uy, ya eso se me ha caído. Eh, vamos a jugar esto, sí. Que presiono también ya meterle 4 de daño. Está guay, ¿no? Si me dejo la laruda... Bueno, pero es uno más de daño, ¿no? A ver qué hace aquí. Vale. Esto lo suyo si hubiese sido que hubiese No parece muy bueno porque si hubiese atacado directamente, ¿no? Vale, este tío. No puede bloquear Vale, perfecto Tengo despreciar Que ya sabemos que está bien ahora, ¿no? Despreciar ahora mismo estaría muy guay, ¿no? De hecho Y luego juego el tren, ¿no? Aunque primero voy a atacar, claro Vamos a atacar con todo Que la, la lauda estaría bien para el otro, ¿no? Vale Está muy bien ese daño Vamos a meter esto boca abajo. Y vamos a darle de especial. También podría jugar a encarnación, pero. Mírale a la mano. Sí, sí, está bien. Es un buen momento con cuatro cartas y tal. Bien, bien. Mira, solo tiene un de estos. Lo demás so... tiene una tierra que además entra girada. Destruye la criatura atacante objetivo, ¿eh? Si se deja... Bueno, me venía muy bien tener en vista esto. Vale. Gana la vidita esa. Wow, tiene doble, doble removal en la mano, ¿eh? Pero ahora no puedo utilizar el otro, claro. Ah, esto obviamente me lo voy a comer. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Podría lo de robar dos cartas y descartar o algo así, ¿sabes? No le puedo dar la vuelta a esto todavía, ¿no? Hmm. Me ataco con las dos y por culo, ¿no? Primero revele después actúas. Sí, bueno, ahora mismo es que no puedo hacer nada, ¿eh? Ahora mismo serían tres de daño que se come. Claro, él siempre va a atacar. Es que lo que me pasa. Regresa al campeón salentado de tu cementerio, tu cama de batalla. No debería atacar solo con esto y luego bloquear al campeón con esto. Bueno, bloquear, no va a atacar, pero. Claro, lo mismo. Yo me como 2 de daño y él se come uno. Yo creo que sí, ¿no? Remueva el de cuatro de fuerza o más. ¿Dice el otro? Ah, vale, es que no había visto eso. Ya, ya, ya entiendo a lo que te refieres. Creí que estabas hablando del de ahora. Eh. Voy a atacar con esto, ¿no? Sí. Ataca solo con una, sí, voy a atacar con esta. Que tengo el sortilegio, ¿sabes? Que claro, si robo ahora probablemente tenga tierra, que me viene bien. Sobre todo para después. No sé qué hacer, la verdad. La de robar y descartar no es mala. Con el 0-3 le paras. Ya, también era verdad eso, eh. No te interesa tratar el murciélago teniendo los 0-3. Ya es verdad, es verdad, sugerir. No, tradear no es tradear. Porque esto ataca primero, por eso lo quería, tío. De hecho, es que si no lo juego, tío... Bueno, pero ¿por qué no lo iba a jugar? No tiene sentido, claro. Ya, eso, eso es un error, es verdad, eh. No me he dado cuenta. Voy a dejarme el sortilegio este abierto, ¿no? Es que, claro, si me lo dejo abierto lo que... ¿Robo? ¿Robo o no robo? No tiene criaturas muy tochas ni nada, ¿eh? Yo creo que no me interesa. Me interesa robar, creo, tío. Hombre, luego las puede tener. Pero es que ahora mismo estoy en una posición en la que me interesa robar, sí, tío. Lo quiero, lo quiero. Necesito meter... Puede robar en su turno. Ya, pero entonces no puedo poner la tierra. Que no me ha salido. <laughs> ¡Mierda! Crucero. Crucero lo voy a poder jugar. Me quito una encarnación. No la necesito, ¿eh? Ya aquí es que estoy teniendo que hacer demasiados pensamientos. A lo mejor tenía que haberme quitado el estandarte. ¿eh? Es instantáneo ya, gente, pero si robaba una tierra la ponía. Y ahora, cuando me vuelva al turno, puedo darle la vuelta al volador, ¿sabes? Porque ahora en mi turno no voy a poder darle la vuelta. A no ser que, que me salga. Vale. ¿Qué hago? Chumbloqueo bloqueo con este. Y a ver qué pasa. Lo malo es que no lo puedo bloquear. O me como los daños. El murciélago. Es que tiene toda la pinta que va a tener algo para que no se muera, ¿no? Regresa al campeón ensangrentado. Tiene daño primero, ya, ya, ya. Pero vamos a ver, si me está haciendo esto, supongo que es por algo, ¿no? Lo voy a hacer, pero estoy casi seguro que. ¿Saben? ¿no? Que va a tener algo. Más que probable Ah, pues no. No tiene ningún sentido esto. O a lo mejor, bueno, estaba jugando conmigo, claro. Ah, vale, quería atacar por este, por la movida esta, ¿no? Claro. Vale, 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 vale. Entiendo, entiendo. Está bien, está bien. Vale, sigo sin tener de eso, tío. A ver, podríamos jugar el crucero, la verdad, no es mal ahora, ¿eh? O eso el estandarte. Vamos a jugar el crucero, ¿no? Estandarte y gira algo. No puedo girar. Ah, vale, sí, perdón. Es verdad, verdad. Esa también es buena. Girar una criatura suya, ¿no? No puede ser bloqueada por criaturas con fuerza de uno o menos. Vale. Le giramos el aspirante. No es mala, ¿eh? Venga, sí, vamos a hacer eso. Y luego hacemos el crucero. El crucero tampoco habría eso malo, ¿eh? Pero bueno, no me disgusta esto tampoco. Está bien. Vamos a atacar con estas dos, ¿no? Entonces ahora... A 9. Instant siempre en respuesta o al final de tu turno. Si te en tu turno te expone a que te haga lo que quieras. Ya lo que. Pero en ese caso en el que quieres jugar la tierra en tu turno para luego. Porque necesitas el mana concreto. Exil Lady. ¿Está mal? Uy, ahora tiene vigilancia. Eh, no sé si puede. A ver. Va, ya tengo el mana que necesitaba. Para darle la vuelta, yo creo que lo necesito, ¿no, gente? Creo que necesito darle la vuelta a esto. Me viene muy bien. Bueno, mete tres. O, o meto crucero, te lo matará. Eh, sí, ahora sí tiene maná. ¿Esto qué era? Ah, vale. Eh, sí, es verdad que ya tiene todo el rollo este. Venga, pues vamos a hacer esto, es verdad. Vamos a hacer esto, sí. ¿Cuánto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me pide ocho. Con tirarme dos está bien, ¿no? Vamos a hacerlos, eh. Vamos a excavar aquí con dos. Me quito los dos de estos. Tenía que haber pagado primero, ¿no? es verdad, ¿eh? Aún así, puede mal aprender la partida. Está a tu favor, no tienes que forzar recursos. Vale. Vamos a pegar con los dos. ¿Utilizará el removal? Sí. <laughs> vale, me ahorro el coste de eso, está bien. Está bien, está bien. Tengo ahora la otra alarauda y los planes secretos, ¿no? no me hubiera venido bien para el otro. Uf, a ver, ahora tengo en plan poquito a poco excavar y toque mortal, vale Vale Toda la vigilancia, menos mal que tengo voladores, la verdad <coughs> Hombre, técnicamente ganamos con las que vuelan, sí, lo que pasa es que vete tú a saber Lo que ocurre, ¿no? Metemos esto para después, ¿no? Voy a meter un maná, ¿no? Bueno, no lo necesito realmente, ¿no? Vas bien. Me da un poco de miedo, la verdad, pero... Mételo, juega maná todos los turnos. No, eso no es así, gente. 3, 4, 5. Ahora mismo tengo seis de maná. Realmente pocas cosas hay que yo necesite más maná. Y siempre está bien tener en mano para descartarse. Pero bueno, como tengo dos tierras. Venga, voy a jugarla. Y tiene también lo de la sacrificación. Pero bueno, no lo vamos a hacer ahora, evidentemente. Es que tiene mucho rollo en mesa, ¿eh? Me puede dominar después, ¿eh? Me faltan todavía cuatro turnos para ganar, ¿eh? Eso sí, no tiene nada en mano. ¿Qué le pasa a este? Puede robar cartas a sacrificando, safriquicando. Esto lo utilizará en algún, o en el turno que viene o lo que sea. Es probable que la, la carta que saco aquí ahora se la deje en mano y luego utilice el estandarte. El mana en mano sirve para descartarle y para hacer creer que que tienes carta útil. Que jugar mana además cuando tu curva de coste no es tan alta. Claro, claro, por eso digo, por eso digo. Por eso lo digo, tío. ¿Cómo me vendría ahora el. No sé si lo he jugado ya, la verdad. Creo que no, ¿no? No. La muda esa, tío. La muda vendría bien, ¿eh? Bueno, en verdad, ¿no? Porque sigo ganando en tres turnos. <laughs> ¿O no? ¿Esto qué es? Quitar parada, cuidado. Eh... Sí, sí, porque me da dos de estos más. Ganas la habilidad de volar. ¡Oh, qué cabrón tú! Putada esta, ¿eh? Bueno, aunque igualmente es uno. Seguiría siendo yo. Y tiene, cuidado que tiene eso, ¿eh? Que gana más dos y más cero. Y eso me lo puedo utilizar en cualquier momento y me jode la puta vida, ¿eh? Pero necesita cuatro de maná, ¿eh? Pasar a bloqueadoras. Vamos a seguir bloqueando este por ahora. No tiene maná ahora mismo, ¿no? Coño, me, me está rayando. De hecho, me gana el antes de que yo gane. Es un 2-1 y tiene first strike. Eh, ¿Quién? Este, ¿no? Este no tiene first strike. Solo gana la habilidad de volar. Lo mataría yo porque sí que tengo first strike. Estamos en las mismas que antes. Literalmente en las mismas, tío. Os refería a que no debería atacar ahora, ¿no? Pero claro, él va a atacar con lo de Arroyar. Bueno, la Arroyar da igual, ¿eh? Sacrifica. Ah, es verdad, esta es buena, tío. Se me olvida, ¿eh? Qué buena. ¡Oh! Está cerca, tío, está cerca. Va a estar jodido, sí. Sobre todo si me, sale, me siguen saliendo tierras. Si me sale el bicho volador, este, que tengo otro, puedo ganar. Con eso puedo De hecho, ganaría, creo. Bueno, y sin, creo... A no ser que le salga cualquier mierda. Con, con eso sí ganaría. Porque además robaría otra carta, tal. ¿sabes? Tienen dañar primero. Sus criaturas tienen uno de vida. Te toca defender ahora mismo. Ya, 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 ya. por eso, totalmente, sí, tío. A ver. Esto es lo que pasa que me hace toque mortal y me lo mataría. Bueno, toque mortal realmente, cualquier daño que una fuente con la habilidad de toque mortal haga a una criatura. Claro, no me llegaría a hacer el daño porque tengo que atacar primero, ¿no? No me llega a hacer el daño, es verdad. O sea que me da igual realmente el toque mortal, ¿no? Vigilancia. Ha pasado, ¿no? ¿Qué ha, ¿Qué ha ocurrido? Hostia, atajo asesino, interesante, ¿eh? Tajo asesino interesante, ¿eh? Ahora sí que voy a jugar, ¿no? Voy a jugar la esta, ¿eh? Tiene first Strike, pega a tu bicho primero siempre, lo sé, lo sé. Sé que ataca primero. <laughs> eh... Vale. Estamos en mi turno, se me había olvidado. Vamos a darle a sin ataque, ¿vale? Tajo asesino me puede salvar, ¿eh? Y ahora mismo, con los bichos, esto le mataría a este, a este, a este y a este. Realmente hay cuatro criaturas que puedo matar con los bichos, ¿no? Entonces está bien. Porque esta mierda solo le da más dos, más cero. O sea, to todos tienen uno de vida, ¿no? Necesito que me salga otra carta, tío. Pero claro, es que él también. Acaba turno. El tajo está bien, pero. Te mata igual. Es tocar aunque no te haga daño. ¿Cómo, cómo? Para matarla tienes que tocarla. Ah, ¿que me mata igual esa mierda? No pone eso en la, la descripción. Cualquier cantidad de daño que una fuente con la habilidad de toque mortal haga a una criatura es suficiente para destruirlo. Pone que tiene que hacer daño, una cantidad de daño. Claro, claro. El toque mortal. O sea, perdón, el first strike hace que tú le dañes primero. Entonces. ¿qué está pasando. No paran de salirme movidas. Ay oh, gente tío. Le estoy dando cada vez más opciones a que él tenga algo tío. Si tiene daño primero lo mata, no afecta el toque. Cualquier cantidad cero también. Cero no es una cantidad de daño, no. Bueno no lo sé la verdad. Eso ya a mí me raya. Mata al volador y pega con los murciélagos ganas vidas, mata al volador. ¿Ganas vidas de qué? No, si luego me ataca con todo, me va jodiendo mucho más que yo a él. ¿Sabéis? No creo que deba atacar, gente. Está 6. Claro, 6 tres turnos. Ataco con 2, ¿vale? Se queda 4. Yo cuánto me quedo? Si le quito este, por ejemplo, que es el único que le podría quitar, me mete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está, en dos turnos me mata. Se ha ido, está FK, no te rayes. ¿Todo el rato está FK? No me he dado cuenta, tío. Perdió la conexión. No jodas, tío. Pues esta estaba interesante, la verdad. Era a ver quién le salía antes la carta decisiva, ¿no? Ah, pues sí, no vea qué suerte he tenido, la verdad. Bueno, qué suerte. No se sabía quién ganaba esto, ¿eh? O sea, hasta era dependiendo de que... Yo es verdad que tengo mucha carta que me hace robar y todo el rollo, pero realmente no se sabía quién podía ganar esto. De hecho, te pegaría 9 en un turno con todo. Eh, no, porque uno los chumblequearía, ¿no? Si quito este 2, que es lo único que yo puedo chumbloquear. Ah, bueno, sí, perdón. No, no, de hecho hasta me podía matar porque tiene el más 2... Más cero, es, por lo, es lo que os digo, que no podía atacar con nada yo. Porque eran más dos a todo el mundo, ¿eh? Esto tenía tres de daño, esto tendría. Bueno, me mataría esto porque tendría cinco de daño. Esto tendría cinco de daño. Esto tendría 3, esto tendría cinco. ¿Sabes? O sea, cuatro. Tenía tanto daño en todo que me hubiera matado de una. La partida dependía del robo, sí. Sí, sí, tal cual. Con el Tajo y los murciélagos hubiera ganado la larga. Que no, 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 no ganaba este. que No inventéis cosas, en plan. Es lo que os digo, que todos tienen muchísimo más daño en un montón de criaturas. Yo no tengo ningún bloqueador, en plan. O sea, bueno, tendría uno. Aunque le reviente una criatura ni nada, ¿sabes? Me va... Tengo las de perder. Ah, yo lo que pasa es que creo que a veces os rayáis con el tema de: venga, que le queda poco, ataca, ataca. En <laughs> plan. En verdad, esto es de hacer cálculo. Si lo va a ganar en tres turnos, pues calcula si de él te va a ganar en tres turnos. ¿eh? Ha sido suerte esto, ¿eh? Vale, ya tengo las mismas de ayer, las 5 victorias, que por cierto nos deja jugar otro draft. Lo que pasa es que no a da tiempo, tío. No es lo que se tarda en verdad en un draft, ¿eh? Llevamos aquí tres horas de draft, ¿eh? con la tontería. ¿Lo juegas por Steam? Eh... No, tiene su propio launcher y todo el rollo, ¿no? Dependiendo del RNG. Mierda de juego, llevo 500 horas en el arena. ¿Cómo puedes decir un bloquear y no saber cómo funciona el, el detach? Bueno, eh, seguro que a mucha gente le pasa eso de que no sabe si el hacer cero de daño cuenta para eso, bloquear es porque escucho a la gente de YouTube bloquear, voy a bloquear. <laughs> Tiene más, ¿no? Lo otro es una cosa como muy técnica, ¿no? De si hasta vosotros mismos habéis rayado, alguno opina que sí, que no. Que de hecho yo utilizo mal lo de chumbloquear. bloquear. es bloquear sin que te sin tú matar a la criatura, ¿no? Es como bloquear sacrificando a tu criatura para no comerte el daño, ¿no? Si tradeas un bicho por otro bicho, eso no es chung bloquear, ¿no? Creo, no lo sé. Yo por lo que escucho a la gente que dice, ¿no? Trade value, ¿no? Pop, 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 pop. Tener una carta seleccionada para que podamos leerla. No conocemos las cartas. Tener una carta seleccionada para que podamos... Ah, leerla, vale, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Vale. Da igual por dónde lo juegue, está en su propio launcher. En Epic y en Steam. Ah, no sabía, tío. Es gratis en todas las plataformas. No sabía que también estaba en lo, en lo demás. ¿Qué, op ¿Qué opináis de esta mano? Siendo el primero y teniendo en cuenta que vamos a robar otra carta. Podemos jugar en el turno 2. Y también podríamos jugar en el 3. Tenemos un acelerado de maná. Está Kip, ¿no? Yo creo que keep. Es regulera, yo diría regulera, pero tampoco como para sacarla, ¿sabes? Más que nada por, por el estandarte, tío, también. Pocas tierras. Esa era mala, ¿no? Mientras no te veas en modo físico, tu cartera está a salvo. <laughs> vale. Y voy a jugar al cazacraneo normal, ¿no? Básicamente. Y ahora meto esto y a lo mejor el estandarte. Y ya tengo aceleración de mana que me viene de lujazo. Vamos a ver. Vale. Uf, también tengo esto, tío. Pero es que el acelerador me va a venir bien para después, ¿no? Puedo jugar la parda también. Puedo jugar muchas cosas, pero el acelerador me viene muy bien, ¿no? Lo malo que no puedo atacar. Pero bueno. Jefe de hordas. ¿Se deja todo abierto? Vale. Tenemos islita. Bueno, ahora tenemos mucho maná, ¿eh? Turno 4 y tenemos 5 de maná, ¿no? Podemos jugar a la luda esta e ir pegando. Y podemos jugar también a la parda, por ejemplo, ¿no? O jugar boca abajo. Y luego destapearlo, de, de ¿no? Está escaso de recursos. Eh, está bien esto, ¿no? La parda también está bien para quitarle a lo mejor el crumar este. Aunque bueno, tiene lo de atacar primero. O sea, podría llegar a tenerlo, sí, claro. No podría yo tampoco. Creo que aquí lo mejor que puedo hacer... Hombre, este también me vendría muy bien. Esto cuesta cuatro. El 4. El 1-4 puede bloquear, ya, tío. Lo puedo jugar después, ¿no? En plan... O sea, puedo jugar esto. Y juego esto, ¿no? Boca abajo. Antes que la abominación. No lo sé, tío. O la abominación para luego... 3-4. No sé qué hacer. Siempre me convence más esto, tío. Vale, vamos a ir atacando con este. No sé si he hecho bien, ¿eh? No lo sé. Aquí me como ya 5 daños, por lo menos. Uah. Duro, ¿eh? Tiene 3 de daño, me puede matar a los dos. Qué pena. Durito. Durito, 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 durito. Un tap, tap, un tap, tap. Me voy a olvidar metido, ya te digo. Ya te digo. Aquí es lo que te digo, la suerte de los robos, tío. A ver... Eh, si meto... El... Coño, tío, el doble clic que tengo en el puto ratón, loco. Casi lo lanzo directamente. ¿Puedo meter a este...? Boca arriba. No. A lo mejor es lo mejor que puedo hacer. También puedo meter a este boca arriba y al otro boca abajo. Para tener dos criaturas, vaya. Pero no sé si eso me va a hacer algo. Podemos hacer eso por jugar más, ¿no? Es la mejor. El mejor tempo, digamos, que tengo, ¿no? El mejor gasto de maná, ¿no? Vamos a hacer eso. O oh, también podría jugar a este, ¿eh? En realidad, yo era por la vida que te da. ¿Juego mejor este? Luego tiene más gasto de mana, en verdad sí, ¿no? 4 o 5 ya. Venga, dale. Pero vamos. Duro ahora, ¿eh? Esta no la gana ni de coña, chaval. No tengo ni puta idea del juego. ¿Tú no? ¡Qué raro! ¿Cómo ¿No voy a jaber. Pero, ¿qué cojones? Siempre que una criatura mueve a este turno, mira cómo le ha salido el menos dos, hermano. La locura, lo que yo pillé antes, ¿eh? <laughs> ¿Qué cojones, tío? Le ha salido increíble, claro. Todas las criaturas que tenía yo, ¿cuántas tenía? Cuatro, ¿no? Nada, ha venido perfecto. Nada, la locura es, la... es bueno. Es que, claro, ha tenido más suerte con su robo, digamos, de... de... O sea, su robo, su draft de... Azban, se llamaba este. Abzan, ¿no? Abzan, perdón. Me han tocado cartas de puta madre, tío. Y eso que seguramente tenga lo de que cuando tienes contadores vuelas, cuando tienes contadores daña primero, ¿sabes? A mí me gusta mucho Abzan, es de las que más me gustan, ¿eh? de, de esta mierda. Um... No hay que rayarse mucho aquí, ¿no? Vamos a jugar a esto por los loles. Y poquito más. ¿La puedo, ¿La puedo jugar así? No me libro con esto, ¿no? Sí, sí me libro, creo. Joder. ¿Y yo, en serio? Pa eh, no parece ni un draft. O sea, no parece que estemos jugando en limitado. Es como que tiene las cartas perfectas para responder a cada jugada, ¿no? Cojones, <laughs> tío. Hostia puta. <laughs> me he sentido como jugando en construido, ¿sabes? En vez del limitado. Te ha hecho un Bayern Money al Barça. <laughs> Madre mía, tío. Si sí, recuerdo el que ganó cuando era de esa época era Golgari Morph. Golgari, ¿qué color era, tío? Golgari... Ah, pero Golgari no es. No, será triple color, ¿no? Será tricolor, ¿no? Bueno, lo bueno es que hemos pillado las justitas gemas para volver a hacer otro draft. Eso mola. A ver qué sale por aquí. Verde-negro, pero... Ah, mire, tengo otro esto. Vigilant Sol Niru. Eh, comodín, de puta madre. Comodín, comodín, comodín. Birladora en velacometa. Ok. Venga, por lo menos. Por lo menos me da tiempo a hacer el draft. Es que me mola, tío. A pillar las cartas y a montar el mazo, ¿vale? Lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Así me ayuda. A ver si juego otra cosa. Bueno, hoy, en verdad he jugado otro color que no jugué ayer. O sea, ya he jugado. Hoy hemos jugado Sultai y ayer jugué Abzan. Vamos a ver a qué nos sale. Me gustaría probar Sky, Sería la hostia. Uf, a ver si tengo un poco de suerte. He tenido... De todas formas, no me ha gustado nada mi mazo de hoy. En plan... Igual que el de ayer. Tanto ayer como hoy... Pff. Rollo, que no ha salido ninguna carta guay, así, mítica guay, o algo, yo qué sé. Ha sido un poco pocho, ¿no? Y el talo, es que queda muy poco tiempo para el talo, ¿no? En plan, pues, sé que a las 4 así voy a querer comer, o cuatro y media, ¿sabes? Rollo, para echarle una orilla. El talo, mañana le damos al talo, ¿vale? Seguro, porque además mañana no voy a poder jugar otro draft. Seguro, no voy a tener ni, gema, ni... Ah, Bueno, pues no sé que me vaya súper bien ahora el draft. Eh, mañana que no tendré... Cuando juega la magic en directo será para jugar draft, ¿vale? Cuando ya haya reunido oro o gema. Seguro, seguro. ¿Cuánto tiempo llevas jugando Mario? Me da miedo empezar porque lo veo con muchísimas cosas de gesto y me abruma. Para nada. A mí no me parece un juego abrumador para nada, de verdad. ¿eh? En plan... Está muy bien explicado en el tutorial. Y hay muchas cartas, pero que se entiende muy fácilmente todo. De verdad. Desde el punto de vista de un tío que... Sabéis que me gusta jugar juegos... Me... No me gusta decir difícil, que parece de flipado, pero mmm, como que haya que aprender, que tenga mecánica, el Kerbal, el CK3, los juegos de Paradox, desde alguien que sabe lo que es un juego que realmente tienes que echarle mucha hora para aprender, este no es ese estilo de juego, no lo es. O sea, evidentemente el que tiene más experiencia con los años y todo el rollo, pues bueno, pero no es un juego para nada complejo de entender ni nada, ¿eh? de verdad, es, es sencillito, tío. <coughs> como todos los juegos, ¿no? Es difícil es de masterizar y de ser un campeón mundial, ¿no? Pero a nivel usuario normal no es nada difícil de entender ni nada, tío. Parece más complicado de lo que es, sí. Eh, en, el, en el arena de mate coges muy bien de la manita, no hay problema, sí, sí. Es verdad. Para hacer mucho más sencillo, a lo mejor que en físico, que tú sabes, ¿no? Bueno, en fin. Eh, venga, vamos a entrar en otro draft y a ver qué nos sale. A ver si nos sale alguna mítica chula o algo, tío. Algún combate guapo. No, esto es evento. ¿eh? Draft rápido. Vámonos. ¿Puede ser de las peores? <laughs> ¿Puede ser de las peores raras que podían tocar? Otro permanente, ¿eh? Cada oponente buena una carta. <laughs> Madre mía. Cagadón. Otra vez a sano, tío. Este sortilegio está mejor. Me gusta más que el que hemos tenido hoy. Pero, joder. Otra vez Afzano, tío. ¿Es buena esto? De milear. En plan. En plan, ganas por. Por milear. A ver, el mil es verdad que en, en limitado está guay, pero en, este, en esta colección no hay nada que tenga mucha movida de milear, ¿no? O sea, de moler cartas al rival, ¿no? Es buena. ¿Esto es bueno? Dice, Mil decks aren't a thing in this format. En plan, no tienen sentido los lo, lo mazos de Milear. And you may actually be helping your opponent delve in you do this. Ahí está. Y si el otro tiene. Eh, pues lo que acabo de jugar yo ahora, que se llamaba. Aunque yo no lo juego jugado completamente. Ta... Sultai, si el otro tiene Sultai, incluso le ayudas. Le estás metiendo cartas al cementerio para que pueda excavar, ¿no? No tiene ningún sentido esta carta. En esta colección. Esto está pensado para que lo mezcles en otras colecciones, evidentemente, ¿no? Esto es de puta madre, evidentemente, si lo juntas con cangrejos, con. Tú sabes, ¿no? La típica. El típico mazo de. De hacerle. De ganar porque, por molerle cartas al rival. Pero en este, jugando en limitado en esta colección no tiene sentido, ¿no? Hasta lo he jugado, claro. Es que es lo malo, tío. Pero bueno, evidentemente tengo que coger la mejor carta y la mejor carta aquí es esta. Me, me encantaría jugar. ¿Hay alguna carta buena de Sky yes Aquí. vosotros veis esto, ¿no? Como yo lo veo también. Bring Slow. Esto es de dos. Creo que no, ¿no? Piensa que solo tiene 25 cartas hábiles sin contar mana. En cinco turnos, bajando dos cartas por turno, le has quitado ya 10 cartas. Ya, 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 ya. Pero. Es que no hay ni sinergia ni nada, ¿sabes? ¿Cómo se llama la extensión? Eh, MTG Assistant. Sabremos más que un programa. El altar si sí, tiene muchas cosas de cagar, token y alguna Ya te puede reír ya, a ver. Fulagro, claro. A ah, ver, esto, claro, si tiene mucho coste Uno, tal, pero vaya. Que aún así lo veo muy difícil, ¿eh? ¿No? Yo creo, vaya. Creo yo, vaya. O sea, por otra parte me, me apetece casi probarlo. Podríamos hacer una cosa híbrida nuestra, pero vaya. Yo creo que esto no renta de ninguna forma, ¿eh? Si tengo mucho coste 1, mucha carta, pim, pam, pum. Sí, es verdad, va moliendo tal, no sé qué, pero... Yo creo que... A ver, no sé, no sé. Es verdad que... Cartas jugables Uno tiene eh, Pues unas 23, ¿no? O algo así, ¿no? En un mazo 23 cartas jugables, ¿no? ¿Por qué juega hasta aquí No un draft de la nueva edición estándar que está guapo? Por, porque no te deja Barato solo Solo hay un draft rápido, ¿no? El otro es de 10.000 de coste, tío Son más caros, ¿no? Pillar un triple coste diferente de primeras en draft es malo porque te encasillan ese tipo si no es injugable. O oh, si no es... Ya, 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 pero claro. Sí, sé lo que dices. Es que a mover la siguiente carta así más guay... Hombre, puedes pillar esto y no te encierras las cascadas. Verde, azul. Verde, azul me, van me vendría. Claro, es que además verde, azul para Sultai y para Temur. En realidad también me encasillo en Don, ¿no? Aquí que no veía. Yo me haría mazo de agro de Minions con Doctor Boom. <laughs> ah, no sé antes. Mmm, o sea, más si has dicho algo. Digo que a ti te pegaba las Magic, tío. A ver. Es que me suena que juega bastante. Ah, vale, espérate. Ah, aquí. Es Andrés, puede darle la vuelta a la partida. GG, el que me suena que juega bastante a esto es Felipe Z giro completo. Sí, Felipe juega, ¿no? A las Magic, ¿no? Creo que sí. Feliz Navidad a todos. Bueno, feliz Navidad es justo mañana, pero vaya. Feliz hoy que paséis buena noche vieja. No, <laughs> tú perdido noche buena y que cenéis muy bien, tío. Claro, ahí está. Y además, el problema de robar algo en torno a eso es que al llevar una copia pueden no robarlo. Es que está muy guapo, tío, porque la cosa que tiene el formato este limitado y el draft y eso es que es muy diferente. O sea, tú no puedes pensar como en construido, no funciona así. Muy diferente, todo cambia mucho, ¿sabes? Rollo, no, no es solamente que cojas tres sobres y vayas abriendo cartas, es que cambia todo. Es lo que, es. si estamos acostumbrados a jugar en mazo donde tienes cuatro copias de una carta, tres de otro, no sé qué, casi siempre vas a robar la carta que necesitas para tu combo, pero aquí no, ¿sabes? ¿Verdad que aquí puedes robarlo en toda la partida? Perfectamente. Yo cogería el Insta verde. ¿Cuál es el Insta? Ah, esto, ¿no? Escavar, pero bueno. Grandiosidad, criote los objetivos. Más 6 más seis hasta el final de turno. Sí, podría ser por, por uno, ¿no? Pero vaya. No está mal esa, ¿eh? Esa es verdad que entra en varios mazos, ¿no? Tanto en Abzan, como en Sultai, como en Temur. Temur no me importaría jugarlo. Me gustaría hoy jugar Sky o Temur. Estaría guapo. No va a rolar en lo malo, claro. Sí, pero bueno, es instantáneo. Lo puedes poner cuando te hayan bloqueado en la polla, ¿sabes? Está guapo, ¿eh? Es verdad, ¿eh? ¿Pillamos esto? No me parece mala, ¿eh? No me parece mala. O sea, esto te mmm, entra en tres mazos. Esto solo en dos. Y esto solo en uno. Y esto es lo que decimos, que es demasiado dependiente ya el mazo de esto, ¿no? Vamos a pillarlo. Voy a, hacer... Voy a hacer esto. Vaya. Bueno, de todas formas, esta carta no me gusta. Dentro del tricolor este no es la carta más buena, ¿no? Si no recuerdo mal. Entra regresa la carta objetivo que no sea tierra ni criatura de tu cementerio a tu mano. Eh. Cuesta 5, ¿sabes? Por coste 5, un 3-3 y... Me... Bolsa de Sobornador. A ver, aquí lo que me dice es Burn away. Y también esto, ¿eh? Rojo, blanco, negro es precisamente lo que yo he dicho, Temur, ¿no? Temur es rojo. Ah, no, 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 no. Ah, eso es Mardu, perdón. Y Mardu también era un poco mierda. ¿Mardu de qué iba? Mardu era el de... ¿A qué jugaba Mardu, tío? Ah, raida, right, incursión. Juega incursión. Bueno, también podríamos probarlo, tío. Ahora que esto ya entonces no me vale para nada. Pero bueno, que no pasa nada. ¿Es buena esta carta? Sí, bueno, el, el, aquí lo valoran bien, la verdad. Very strong, common. Playing it face up feels pretty good. Pretty good. Turning it face up after playing it face down feels good too. for bodies out of one card is just a really big deal. Eh... Crea tres fichas de criatura trasgo roja 1-1. Uno, uno. Ve, por ejemplo, esta carta, evidentemente, con la otra movida. Eh, con Bauay, ¿no? Pero. Ese trasgo no es malo. Cuesta seis, ¿eh? Es lo malo, tío. Para ser común es un cartonazo en draft. Píllala. A ver, a ver, así que yo, yo no, no lo veo tan claro que sea tan buena, ¿no? Bueno, a ver si en total da un 5-5, digamos, por coste 6, ¿no? Y son varias criaturas. Y es verdad que no está mal. Es verdad que no está mal. No hay nada con trasgos, ¿no? ¿Hay algo tribal con trasgos en esta, en esta colección? No creo, ¿no? No me suena. Me suena lo de los guerreros. Un poco más, ¿no? A ver, un momento. Uf, también podemos seguir cogiendo verde, ¿no? Está lo de los contadores. Lo que pasa es que ya otra vez lo de los contadores no vea, tío. Estoy de los contadores hasta la polla. Master más 3 y arrollada hasta el final del turno. Esto lo juntas con esto y no vea, eh. Te hace un hijo, eh. Pero claro, ya es mucho coste. Mi consejo es que no te obsesiones Con fijarte los colores que vas a jugar Hasta el segundo sobre Hasta ese momento puedes ir pillando las cartas buenas Y ya fijar la estrategia en el segundo pack Vale Sí, me asusta un poco Que luego no tengas cartas suficientes Para montarlo, pero bueno ¿Pillo entonces el Bonnie Back? Venga, lo pillo Me decís que es lo mejor A ver, aquí dicen que es lo mejor también La brigada Monta ponis Hemos dicho que esto iba de... Mira el removal rojo. ¿Quemarse? Cuando muera ese túnel el cementerio de su, op... de su propietario. Está guapo también. ¿eh? Está interesante también. ¿eh? Y también me encierro menos, ¿no? Es verdad. Está bien. ¿eh? Coste 5, pero te quitas casi cualquier cosa. Y lo de exiliar el cementerio puede ser muy interesante, ¿eh? que aquí hay mucha gente con cosas de excavar. Está guapo, tío. En ese drasco con excavar, ya ¿Es carito? Sí, es caro, eso sí Te tienes que dejar Cinco putos manas abierto, ¿eh? Pero bueno No, es que no me gustan Las cosas caras, tío Es que no me gustan Las cosas caras, pero claro ¿Y lo del sobornador? No me parece malo, ¿eh? Aquí lo ponen súper mal, ¿no? Uf, a mí me gusta, ¿eh? Si te toca en late Le pones seis contadores Y no, no sé no puede atacar ni bloquear. Terminas el drama en 2024. Ya, tío. Pero porque como no me conozco la colección, lo tengo que pensar todo mucho. El ancestro me gusta también. El ancestro me parece una pedazo de carta, eh. Aquí también lo ponen malo, ¿no? Por la puta cara. No, no lo, bueno, no, lo ponen dos y medio. Es la I a lo que no. Joder, no sé qué hacer, tío. Es lo que te digo. En plan, sé que es troleada, pero me gustaría no jugar ni. ni Abzan... Ni sultáis, ¿vale? Porque lo he jugado ya Por tener un poco de variedad A ver, si me obligan las cartas Pues me obligan ¿Jugamos la puta brigada? Venga, vamos a pillar a la puta brigada entonces Verde y rojo tienen una sinergia A pilla esto No sé por qué lo he puesto en el sideboard de hecho Ahora el halconero zano, tío Ahora la zano. A ver, rojo, blanco, negro. Aquí lo mejor es eso, precisamente. Se puede jugar perfectamente, en realidad. El Pine Walker, caminante de los pinos. Endereza a esa criatura. Oh. O sea... El arconero es top. Si, ¿Esto qué significa? Que si ataco con una carta que esté boca abajo, luego en, si dejo el mana abierto y le doy la vuelta, podría bloquear con esa criatura, ¿no? ¿O qué? Se ponga boca arriba, endereza esa criatura, ¿no? Justo, ¿no? Es, es, es para jugar ese truco, ¿no? De darle la vuelta y poder bloquear con esa carta, ¿no? Que el rival no se espera que pueda bloquear, ¿no? De Mr. Soul Dark. Feliz Navidad, tío. O si la giras con alguna habilidad, luego la enderezas. Ah, también, es verdad. Está bien, ¿eh? O sea, por 5, 5, 5 está de puta madre. Está guay. Me gusta bastante esta carta, ¿eh? Y ya tengo verde. ¿Sabéis? Estoy ya un poco abierto a dos cosas, ¿no? Luego tienes aquí un par de esto. Me parece buena también, ¿eh? Es verdad. El Falconir, para mí. Te encierra bastante en eh, la mecánica de, la, de los contadores, ¿sabes? Alconero es mejor. Esta es como... Esta se abre más. O sea, es una carta un poco más híbrida a varios mazos. Esta ya es mazo de contadores, si no, no tiene sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido. Bueno, tiene supervivencia también, es verdad. Tiene supervivencia, tío. Es doble verde, eso también es una putada, sí. Metemos el halconero. Lo suyo no tener demasiadas, ya, ya, ya. ya Mira, cogería al Conero porque es verdad que pff, está ahí, ahí. Pero como me gustaría irme a, a algo que no sea Zano, ¿sabes? Voy a ir tirar por aquí, ¿vale? A ver, a ver qué pasa. Pero es verdad que puede ser que el Zano sea mejor, sí. Por eso, de, por, sobre todo por la supervivencia, ¿no? <laughs> me sale otro, tío. Aquí sí que lo cojo, yo creo, ¿eh? Aquí sí que lo cojo. Estoy de los contadores ya la cantidad de veces que me han ganado por puros pameos. Con la brigada la puedes liar. Ya, 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 ya. Sí, 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 la verdad. No, pero la brigada no tiene sentido. Si meto a la... Bueno, sí, sí, tiene sentido. Lo que pasa es que entonces ya no cojo los verdes, ¿no? A no ser que hagas plazo o que haga cuatro colores, pero uf, lo que decís siempre ya es mucha fumada, ¿no? Esto no está pensado para jugarlo en cuatro colores, ¿no? Es que me parece mejor estas dos cartas que, que, que estas. Per se, ¿sabes? Ahora, al me parece que está guay. Con. Bueno, sobre todo con esto, ¿no? Con lo de enderezar, tío. Se ponga boca arriba. Endereza a esa criatura. Claro. Es que es lo que me habéis dicho antes de cuando activo un efecto, ¿no? Porque el efecto no lo activas cuando está boca abajo. ¿no? La tirada afuera, cogí al conero, verde, blanco de momento y ya vemos el tercer color. Ya, yo también haría eso, ¿eh? Justo lo que has dicho, tío. Me parece eso lo mejor que puedo hacer. Vamos a coger al conero. Justo lo que has dicho, tío. Campo de suspensión está bien, ¿no? Es bueno, tío. Puedes ir a la cre Es un removal de coste 2, ¿eh? Y no suele haber cosas aquí. A ver, hay cosas, pero son malas cartas. Las que revientan. Las que revientan esto, tío. La mayor resistencia entre las criaturas que controlas. Uf, esto también está guapo, eh. Uf, esto no vea, eh. Está guapo esto, eh. Uf. No, no, voy a pillar el campo seguramente, pero no vea. Esto es bueno, tío. Porque, bueno, a ver. ¿Cuántas criaturas hay de...? Mira, con esto es justo lo que te iba a decir. Digo, con este tío. Con este tío es Jesucristo, ¿eh? Te pone un 8-8 en campo, ¿eh? No, este, es que este removal es Dios. Pero no sé por qué están pasando de esta carta. Supongo que porque nadie está viendo estas combinación, ¿no? Pero claro, es verdad que es lo que estamos hablando. La dependencia de dos cartas entre sí es movida, ¿no? Es que es movida. A ver, aquí. Mardu Was ¿Qué es esto, no? Si atacaste este turno, agrega tal, tal, tal. ¡Agrega las tres! ¡Qué interesante, no? ¡Uf! ¡Ah! Y esta es. Claro, pero esto es para ir ya otra vez a, a lo otro, ¿sabes? A ver, tengo esto para ir a Abzan. Y esto para ir a esto. Pero si voy a esto, pierdo estas cartas. Digamos. Aquí podría decidir ya lo que voy, ¿no? Puedes ir verde blanco de contadores. Uf, las dos también, ¿eh? Highland Game: 2,5. Esto es un. A ver, realmente es difícil de jugar. Si te sale bien, es tremendo, ¿no? Porque tienes que, que justo aprovechar esos tres colores, ¿no? Esos tres manas que te dan. Si no lo aprovechas, es una mierda, porque por coste 4, un 3, 3, bueno. Pero si lo aprovechas, ¡puf! es una aceleración de mana que flipas, ¿eh? No te rayas tanto por los colores en el primer sobre. Mm. Venga, voy a ir a esto, que también me encierra menos y ya me hace combo con lo otro, como bien habéis dicho. Pero ya me estoy encerrando en aza O sea, no hay mucho más, ¿no? Ya con, con cinco cartas, gente. Estandarte Mardu. <laughs> Luego probablemente esta, esto me vaya a llegar, ¿eh? Si no lo han cogido ya, esto me va a llegar. Dios de mi vida, tío. Y mira esto, tío. Contadores, el Ainoque este, lo voy a coger, tío. Es que, es que voy a contadores. O sea, me está saliendo todo para que vaya a contadores, tío. Ya está. Estaba intentando no jugarlo, pero bueno, es que es así, ¿sabes? Sí, 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 sí. Voy a eso, tío. Porque es que ya tengo... Tengo tres, ¿no? Creo que hay seis o siete y ya tengo tres, ¿eh? En el primer sobre, o sea. A ver. Aquí hay blanca verde, que me viene de puta madre. Arena floreciente. Es la que cogeré. Porque Temur, ¿Temur qué era? ¿Qué color era, Temur? Mazo de <laughs> Temur era el último, el de Bosque, Isla, Montaña, ¿no? Claro, Bosque, Isla... Y Montaña, pero tengo cartada. De... Sí, 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 sí. Vamos a coger eso. Las arenas. Pillamos arenas. Vale, otro bicho con supervivencia. Interesante. Alcance. Los bichos de Metamorfosis están guay, pero es lo que... A ver, por Metamorfosis no tienes que pagar el doble bosque. O sea, el doble de este, ¿sabes? Sweet Kick... Nada, este está muy bien. Está súper bien. ¿no? Está súper bien. Y también me viene bien. Vale. Buah. La verdad que no veo las cartas que me están saliendo. Están de puta madre. Esta ya se va afuera y está muy bien ¿eh? Esa, todas son útiles ahora mismo ¿eh? otra escuadra wow tú wow vamos a ver eh, eh, la IA gente cómo funciona me imagino que funciona con lógica no en plan ahora mismo cada uno de los otros eh, dos bots so, se supone que somos tres no en plan cada uno de los otros dos bots es, se ha, está haciendo un mazo y en el siguiente sobre lo va a, lo va a mantener no en plan va a mantener digamos los colores a los que va y eso no Ahora como el de este puntúa las cartas y saca la mejor. ¿Ah, sí? Ah, simplemente hace eso, no, no pilla color ni nada. ¿Cuál dirías que es, ¿Es que edición más pay to win? ¿O qué más carta cheta tiene? No sé, tío. Yo no conozco tantas colecciones ni nada, tío. No sé cuáles son las cartas más. Hay muchísimas cartas, muchas muy fuertes y tal. A ver, arrollar, tal, tal, tal. Eh, supongo que la escuadra, ¿no? Evidentemente, la escuadra aquí. Vamos a pillarla. Explorar. Arte. Tumba. Esto no tiene sentido. Todo es bastante malo. Puedes pillar esto si quieres. Carta de criatura de tierra entre ellas. Pon el resto en tu cementerio. Mm, lo pillo por ahora, aunque no creo ni que lo juegue. Perdón. Hombre, más 2 más 4 no te creas tú que es tontería, ¿no? Son siete bots. ¿no? Claro, si no te volvería. Es verdad, verdad. Son siete. Claro, caga. Claro. claro, claro Es súper lenta esta, ¿no? Ya. Y no son contadores ni nada. Vale. Carta de criatura o de tierra. Es que es muy cara esta, tío. ¿Para poner una puta tierra en mano a gastar 3? Es una fumada, ¿no? No me gusta este con... por eso digo que lo voy a pillar pero lo voy a dejar ¿no? doble click sobre el sobre no creo que no ¿no? te hacen un 2 para 1 muy gratis vale vale de aquí no voy a pillar nada, voy a pillar esto porque es la no común y ya está no lo, no lo iba a jugar y yes, sky otro arte de asedio vale pues si quieres puedes jugar esto pero vaya no da contadores ¿no? Obtiene más uno más uno hasta el final del turno, ¿no? Estos no son contadores. Lo voy a pillar también. Pues yo qué sé. Protector del árbol, metamorfosis, todo el rollo. Pillamos si quieres. Hombre, lo de humano está guay porque está todavía el bicho ese. Eh, negro pantano. Negro blanco, ¿no? Que le da a los guerreros, sí. Es a los guerreros, ¿no? Esto es soldado. Soldado. Ah, pues no tengo. Arquero, joder. Explorador, madre mía, no tengo guerrero. Vale, destruye el encantamiento y tal. No creo que lo juegue, pero bueno. Y me toca otra vez esto, tío. Junto con la brigada, loco. Dios, un removal. Removal de coste 3. Aunque no puede elegir cualquiera, eh. Uf. Aunque tampoco está muy valorado, ¿no? Fatalidad centellante es esta. Ah, no, sí, sí, está bien. Madre mía, tío, me ha salido la misma carta de... O sea, el, digamos, el mismo tricolor que me salió en la primera, eh. Uf, no me sale ni una mítica ni nada, qué mierda, tío. Planes secretos lo de antes. Tampoco es la gran cosa. Mm, ya. A veces un removal de coste 3 Es verdad que no puedes eh, Seleccionar cuál quieres matar Que a veces es un troleada Y los dos puntos de daño Es una chispita, ¿no? Ya es verdad que tampoco es una locura, ¿no? Uh, Secret plans ¿Por qué cambio aquí el rollo, tío? Vale eh, No tengo ni carta negra ni nada, ¿eh? Realmente, o sea, ni siquiera estamos encerrados. Todavía podríamos girar, ¿no? Blanco verde... ¿O no hay otro blanco verde? Sí, blanco verde azul, ¿no? Todavía podríamos girar a blanco verde azul... Blanco... No, blanco verde azul no hay, ¿no? Ese es uno de los colores que no hay, ¿no? Blanco verde azul no hay, perdón. <coughs> pecó y saludito para ti y para, y para todo Uruguay. Grande Vale, vamos a ver. Aquí no hay nada de contador ni polla, ¿no? La presa. Aquí debo pillar esto, probablemente. No, probablemente no, casi seguro, porque todo lo demás no hay nada que sea, digamos, de, de esto. La mejor ahí en la Mardu, sin duda. Sí, sí, la mejor de aquí en la Mardu, sí. Pero claro, ya es perder todas las verdes que tengo, ¿sabes? Si utilizo todavía esto. Y además creo que ellos están yendo a, a, a eso, ¿sabes? Ellos están yendo a, a la Mardu. Bueno, no sé si funciona así, la verdad, la IA. No sé si elige un tricolor y va a eso. Saludos de Bután. Debería vale, vale, tener buenas criaturas Estoy súper Que no sé lo que hacer A ver, esto ya sabéis que siempre está guay ¿no? Supongo que es lo que menos me encierra Vamos a ir por esto, creo A ver front Frontier Es esto, ¿no? Sultai Banner, que no es lo que estoy jugando. Barnaway, que era la que habéis dicho antes. Abomination of Gudul, que es la que jugué antes, la voladora, ¿no? Pero eso tampoco es de este mazo. Vamos a confiar ¿eh? en, en, en esto, tío, en el set este con, con negro, ¿eh? Lo que pasa es que no tenemos buena carta aquí. Hombre, la CD Pet antes me ha hecho ganar alguna movida, ¿eh? Pero vaya. La muda de piel no me convence. La hostigadora, metamorfosis. No tenía algo que cuando tapeaba... ¿Cómo era eso? Ah, eso, lo de cuando se ponga boca arriba endereza a la criatura, claro. Si va blanco verde, ve blanco verde. Esto es una troleada. ¿Esto es una troleada? Que flipas. Por coste 5, 1, 5, Cojones. Eh, tío, voy a tener que ir a. Porque blanco. Es que siempre... Hemos dicho que solo tengo disponible. Sultai, ¿no? Son las dos únicas que mezclan verde y blanco, ¿no? Sultai y Azan, ¿no? Es decir, eh, completar con negro o completar con azul, que es la que jugaba antes, ¿no? Pero claro, íbamos a contador y eso. Cuando... Muestra una carta azul en tu mano. Cuando lo sabes, donde se ponga arriba, mira la mano del oponente, tío. 06, es un pedazo bloqueado Coge la tierra tricolor, pero no es de mi color, tío. Sultai no lleva blanco. Ah, Sultai no lleva blanco. Entonces, ¿cuál era la otra, perdón? O no... O... Ah, un momento, un momento, perdón, que me estoy rayando. Blanco verde. A... Abzan. Y ya está, realmente, ¿no? Es que es la única que mezcla blanco verde, claro. Es que es la única ahora mismo, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues ya está, tío. Me ha dado coger el CDC. Ya está. O sea... No hay más. A ver, que no sé. Sobre todo Bueno, no. Ya no la he cogido al final, ¿no? Yo creo que lo que habéis dicho: que coge la carta más buena simplemente, ¿no? Si no quieres jugar tres meses con el mismo mazo, lo que. Ya. Eh... Venga, vamos a jugar esto, sí. Qué putada, tío. Me sale el Sky. Vale, muy bien. Perfecto, el sacerdote está genial. Perfecto. ¿Esto qué era? Vuela y destreza, eso es para otro. Joder, tío, Jesky Parece como que está libre y no a la de cosas que han salido buenas de Jesky, buena eh. Claro. Pero es que no lo sabía. En el primer mazo no ha salido absolutamente... O sea, en el primer sobre no ha salido nada de Jesky, tío. Esto me viene increíble. Me viene muy bien. hoy oh, me sale otro. Vale, vale, espérate. Que estamos bien, eh. Estamos bien. Coño, vamos a... Que no me han bajado un poco, pero va a salir bien los contadores, yo creo, eh. Tenemos mucha movida de contadores, tío. Mucha movida. Este también está guay, ¿eh? Un instantáneo del de arriba está de puta madre, pero no voy a hacer splash. Eh... A ver, verde blanca. Podría coger la arena, pero es que quiero coger al sacerdote. Sí, quiero coger al sacerdote porque es que el sacerdote está de puta madre. Y luego me quito cosas que no quiera. El sacerdote es demasiado bueno. Todo lo que sea lo de cada criatura que controlas con contador, ¿sabes? Y tienen supervivencia y tal, están de putísima madre. Vamos a cogerlo. Bien. Es probable que luego saque algo. La mascota probablemente ni la juegue. ¿eh? Es muy, muy probable que ni la juegue. Eh, caída Mortal. Esto es un removal muy interesante que si solo meto una carta de excavar está guay, tío. ¿Sabes? La puedo utilizar y pues ser un removal hasta por coste uno, ¿sabes? Removal de dos criaturas, eh. A mí me mola, tío. Esta carta. Um, esto es de ferocidad. Borrar no... Azules... Este es el defensor, este... El arquero con metamorfosis... Otra escuadra... Claro, aquí sería la escuadra o la caída, tío Aquí sería escuadra o caída, ¿eh? Es que, tío, casi... No tengo ni... Ni, ni, ni negras ahora mismo, ¿eh? En plan... Si es que casi puedo ir a blanco-verde Y se me va a hacer como muy fácil, ¿eh? Voy a coger esto antes que la caída, ¿vale? Es verdad que tengo ya mucho de coste 4. De y tengo dos escuadras. Uf, no lo sé. Ya tienes dos escuadras, ya es verdad, ¿no? Es que tengo dos escuadras, es verdad, tío. A lo mejor demasiado, ¿no? Ya, ya, ya. Tengo demasiado coste 4 de también. Y ya estamos en el segundo sobre. Me voy a coger la caída. Vamos a poner la caída por aquí. A lo mejor incluso luego me, me vuelve. ¿eh? Tres fichas de criatura guerrero blancas. Uno, uno, uno. Pero es que cuesta 5, tío. Lo dirá que es muy caro, ¿no? Rivers Spurs. Uno, 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 no, uno, uno. Uno, uno, uno porque pensó que son 3 y que son de uno. Ay. Eh, vale Vamos a coger tomar las armas que seguramente no lo juegue ¿Vale? Esto no me disgusta tampoco ¿eh? Pero bueno Yesky Que no somos Yesky Esto no me gusta Vuela y vigilancia por 4 No es lo mejor del mundo Esto es una mierda A ver Aquí lo mejor es El ds y esto, ¿no? Y esto también. Hombre, el toque mortal de este bicho es increíble. Lo que pasa es que lo excavar, no tengo un mazo de. ¿Saben? La carta de tu biblioteca y las criaturas que están boca abajo que no controlan en cualquier momento. Esto es tontería. Ese vuele vigilancia con un potenciador en la hostia. Ya. Luego le podemos a lo mejor... A ver, es que el alcance lo no tendría sentido. El, el vínculo vital sí que sería la hostia, claro. Y dañar primero. Uf. Verdad, ¿eh? Cogemos este por ahora. Probablemente no lo meta porque voy a tener ya... A ver cuántas criaturas tengo. Ah, tengo nueve. No tengo ni criaturas todavía, ¿eh? Vale, 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 vale. Venga, lo meto. Lo meto por ahora. Lo voy a meter aquí. Despreciarme mola, eh. Siris Pet. Y la caballería esta. La caballería no tiene sentido. El protector. Sultai. Que no éramos nosotros. Uff, quiero jugar a despreciar, tío. ¿No? El de coste 1 negro, eh. Busca costes 2 y 3. Ya, ya, ya. Ya, tío. Sí, debería meter a lo mejor. Meto. A ver, no es mala, ¿eh? es verdad, ¿eh? Y uno también. Bueno, uno ya tengo ese, ¿no? Es verdad que el despreciar. Bueno. Vamos a seguir, vamos a evitar el color negro por si nos lo pudiéramos ahorrar, ¿sabes? La presa no está tan mal. Vamos a jugar. Venga, presa. No está tan mal, ¿no? A ver. Uh, Roting Dalkeru es el peor, dice aquí. Que es este, ¿no? Sacrifica otra criatura. Sí, además es negro. Y este también es negro. Y si no, dice que este. Por 636. Pero puedes hacerlo volar. Pam, pam, sabes, ¿no? Aunque todavía no tengo nada que ponga contadores en otros bichos, ¿eh? Eso es lo malo. Solo tengo la propia supervivencia de la gente. Hay muchas cartas que te dan. Pon contador más uno más uno sobre, ¿sabes? Voy a jugar el de este, creo, ¿eh? Son pochas las tres, sí. Son pochas las tres. Hostigadora. Es que es muy mala, tío. Otra vez Sultai. La muda de serpiente. Es malísimo, es que son muy malas todas. Muy malas, tío. Ah, la voladora, vale, pero no la había jugado. O sea, no la había jugado ni de coña. Lente de claridad. Esto porque lo he visto ahora y antes no lo he visto, creo, ¿no? Esto no tiene sentido. Muy malas todas también. No sé, la que quieras, esto. No sé si lo, ¿lo he pillado ya o no. Tumba de dragón, esta ya he pillado ante una copia, ¿no? Retorno. El artefacto no era bueno. Regresa todo carta de criaturas. De tu cementerio a tu mano. Eh, voy a pillar esto también por ser infrecuente. No voy a jugar ninguna de las dos. Borrar. Fauces. Soy muy dependiente del último mazo, eh del último sobre, perdón. Y otro arte de la serie. A ver. Uh, uh, oh, ¡Lo que me acaba de salir! Uh, uh, ¡Pamazo de contadores, tío! Dios. Sabía yo que tenía que ir a los contadores, aunque lo no quisiera, tío. Tigref siempre gana. Hostia, pute, mira esto. Esto lo que pasa es que, claro, luego lo van a coger, ¿no? Mira, tío, incluso me ha salido también esto, ¿eh? La ciudadela esta, tú. Joder, ¿me vendrá algo de esto después? ¿Lo cogerá como habéis dicho por orden la IA? ¡Wow, tío! ¡Wow, wow, wow! Aquí hay varias cartas que me vienen bien. ¡Madre mía! ¡Hostia! Ah, no, esto es Sultai, perdón. Perdón, perdón, me había motivado ya otra vez. ¡Oh! La guía zana también, loco. Está de puta madre, ¿eh? Vínculo vital. A ver, es coste. Es coste 6, pero coño, tiene vínculo vital, lo puedes hacer volar y todo el rollo. Bueno. Que habría que poner contadores de alguna forma, claro. Pero me viene de puta madre, ¿no? Bueno, lo que pasa que. Que ya sí que necesitaría negro si juego la. La zana, ¿eh? Es que ahora mismo la cosa es que no tengo negro, ¿eh? No lo tengo. Excepto la caída. Y me la puedo ahorrar, ¿eh? Es coste 5 por la metamorfosis. Eh, sí. Lo que pasa es que tienes que ju jugar primero coste 3. Al final... Pero bueno. Sí, depende del tempo, ¿no? Uf. Es que si me lo puedo ahorrar... Prefiero ahorrármelo, ¿eh? La primera verde o blanca... Killshot. Hostia, Killshot es buenísimo. ¿Dónde está? Disparo mortífero. Está muy buena. Esto es de puta madre el removal, ¿eh? Claro, claro, claro. claro. Lo único malo es verdad que no tengo mucha criatura. No tengo 12. Voy a tener que. Pero bueno, yo creo que Que va a haber criaturas aquí. ¿eh? El removal blanco que hace que cuando te atacan, puedes destruir a la criatura. O sea, está de putísima madre. Eh... Está de puta madre. Es por coste 3. Está bien. A cualquier criatura, ¿sabes? Está muy bien. Disparo 100%, sí. Otro sacerdote. Otra guía. ¡Hostia! Yes. El estandarte afano. Hostia. Hostia, hostia, hostia. Jungle Hollow. Afan banner. Afan guide. Hostia, tío. El primero. Es que es bueno este, yo el sacerdote iba verde y blanco Ya, tío, es que no es nada mala esa ¿eh? Yo también Yo creo que también haría eso ¿eh? Uf, Y me olvido de... Aunque me han salido dos guías y tal Pero la guía hemos dicho que no es muy buena El estandarte no está mal Pero luego a lo mejor queda abierto, ¿no? Se supone... A ver, yo es que no sé si es así lo que habéis dicho No creo porque sería demasiado... Previsible, ¿no? Si, si la IA seguía por la puntuación que ella misma le da... Significa que este tío me volvería después a mí a mano, ¿no? Porque tiene cero de, de, de puntuación según la IA, ¿sabes? Pero no creo que sea así, ¿no? Sería demasiado previsible, ¿no? Sería demasiado fácil jugar con voy a coger esto porque luego me va a volver esto, ¿no? O sea, de, de esta mierda lo único que me interesa realmente es el estandarte o el sacerdote el, el sacerdote ya está pero no sabe la puntuación del algoritmo del juego ya 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 estaba pensando no hombre aquí pone AI saben plan se supone que esta es la puntuación que le da el juego la inteligencia artificial pero claro esto es el magic assistant de este que no es del propio juego no es algo no sé realmente ni siquiera cómo han llegado a esta puntuación con, no sé murallas y Sky no sé qué. Right down. El tío este. Los mandriles. A ver. Excavar y arroya. Ya. A ver, puede ser muy barato un 4-4, ¿eh? Podría llegar a ser barato un 4-4 arrollando, ¿eh? Me ha salido otra vez la brigada, ¿eh? Qué fuerte. Están decentes los mandriles. Veamos a jugarlo. Como además seguramente me quite la caída mortal, está bien. Está guay. Me mola, en verdad, ¿eh? La caída es que ya me la había quitado muy probablemente. O sea, ya estamos último sobre. A ver cuántas criaturas tengo. Tengo 14 criaturas. Vamos de puta madre, tío. Estamos guay. La curva de maná no es buena. No tengo una buena curva de maná. Pero bueno, no se puede tener todo, ¿no? La ondanada ya, pues me la quitaré. Ímpetu de batalla. Y los guerreros ganan vínculo vital. Aunque muchos de ellos ya los tendría. Y tampoco tengo muchos guerreros al final, ¿no? Por no decir que ninguno, ¿no? <laughs> Creo que literalmente ninguno. Vale. Tío, tengo buena, bu buena mierda, ¿eh? De verdad. Poca broma, ¿eh? Tengo, tengo buena mierda, tío. Por cierto, teniendo sobre, solo doble color, eh, las criaturas estas de doble coste en realidad no es troleada, ¿eh? Caminante de los Pinos Vale, eh, aquí vamos a pillar Rush Naturalize Rush o Naturalize ¿no? Un poco mierda las dos ¿no? ¿Qué utiliza para hacerse los drafts? Eh, el MTG Assistant, ¿y usted? Que es un addon que está de puta madre que aparte, o sea, es un programita que... Tiene intervención in-game En plan de que te da información De, de esto, ¿no? De, o por ejemplo Cuando empiezas a jugar Te dice el porcentaje Que tiene La probabilidad que tienes De sacar una carta u otra, ¿no? Rollo, pues tierras 18% de llanura 19% bosque ¿Sabes? Eh, y luego aparte Pues tienen En el programa tiene mucha información Rollo de, de los mazos Que se están jugando De tu puntuación De cómo tú estás jugando Como que traquea Y monitoriza muchas cosas, ¿no? Está guay Es súper útil, tío Eh... Mmm... Y aquí para el draft, pues te da un poco la puntuación. Esto que pone Pro, entiendo que es el, el ser humano, ¿no? Eh, una valoración de alguien que, que entienda del juego y hay, pues, la puntuación que le da la, la IA, ¿no? La IA o la AI Y el Pro te explica incluso, ¿ves? Dice, if you can consistently, no sé qué tal. Eh... Vale. El crucero era la polla. Pero no lo estamos jugando aquí ahora. Vamos a pillar entonces esto, ¿no? Aunque no creo ni que lo juegue, pero... No hay ni criatura, no hay nada. En el peor de los casos, tengo mucha carta blanca aquí para meter y ya está, ¿sabes? Sultai, no sé qué. Afzan. Vale, otro. Otro estandarte. Que en el peor de los casos. Claro, lo que pasa es que te cuesta 3. No sé yo, esto si sale rentable. A ver, es un acelerador de maná también, ¿no? Ah, bueno, ¿y esto qué? Por 6 es un 6-5. No sé. Qué pena, no he tenido suerte, tío. No me ha salido nada así que le vaya a poner contadores. O sea. Los contadores dependen de ellos mismos De la supervivencia de la gente ¿Pero es legal? Sí, sí, porque no hace nada No interviene en el juego Solo te da información Información que tú podrías buscar realmente, ¿sabes? Claro, tío eh... A ver Está el colosón este Coste 6 No me disgusta tampoco, tío tengo alguna criatura ya cara. Es que el estandarte, realmente, si no voy a ir a tricolor, no tiene sentido, ¿no, gente? Seguramente cero sentido, ¿no? Seguramente cero sentido. Voy a pillar a este bicho. No sé. Golpe desafiante. Esto robaba una carta, ¿no? Era un super de eso. Otra vez la guía. La guía no la pilla nadie. Despertar del oso... Truquillo que no estaba mal. ¿Cuántas criaturas tengo ahora? A ver. No sé por qué me pongo así, como si no. Como si tuviera que mirarlo ahí. Tengo 15 criaturas, no está mal ya, ¿no? No está mal. Voy a meter 16, ¿no? Siendo bicolor, gente. ¿16 tierra está bien? Yo creo que sí, ¿no? Meto 24 cartas, ¿no? El golpe es bueno. Es un Ciclar y un más uno, ¿no? Ferocidad. No te creas que es tontería, ¿eh? Pero vale, no sé si voy a necesitar ganar vida ni nada. Esto no suele estar muy bien valorado, ¿eh? Aquí te lo pone que es una mierda. Hombre, con este mazo que voy a tener criaturas tochas no te creas que... No tiene sentido, pero vale. Obtiene más... Master... No, vea, la cantidad de guías a Me han salido dos guías a Zana y un montón de... Y otro, por lo menos otro par de... El rollo ese Afzano también. El estandarte, el no sé qué. Y aún así, eh, no he ido a los tres colores. ¿no? Es que este último sobre ha sido completamente Afzan. O sea, En plan, para hacerse este clan. He tenido mucha suerte. Obtiene más tres, más tres, Ganabilidad habilidad de arrollar hasta el final del turno. Yo creo el golpe, sí. Vamos a poner golpe, que además coste uno también. Un poquito ahí la curva. Scavenger. Ah, no, pero si sí este es negro, perdón. <laughs> ah, no, pero si sí este es negro. <laughs> Temur Banner? ¿no? ¿El Grizzly o el Tom? Aquí no jugaré nada, muy probablemente. Puedo jugar, o sea, puedo coger esto, pero no lo voy a jugar. Muy probablemente. Bueno, a ver, un 4. A ver, no está mal la criatura, ¿eh? Lo que pasa. Que... Ah, bueno, y es coste 3. Eh, sí, sí, sí que lo jugaré, en verdad. Lo que pasa es que no lo voy a poder buffar, claro. Es que no tengo nada para poner. Para ponerle contadores a las criaturas que no tienen supervivencia. No tengo nada. ¿Eh? Ah, lo que pasa es que es muy caro. No es muy bueno porque es caro. Pero bueno, igualmente lo cogeré. ¿eh? Sí. Ahora sí que tengo algo para poner contadores. Vale, y aquí ya lo que quieras. Lo que quieras porque no lo voy a utilizar. Literal. Eh... Pues esto. Y aquí no voy a utilizar nada. No. Yo, la, ya, ya tengo el mazo hecho, básicamente. Otra vez tengo esta mierda, que no la voy a utilizar. Ah, este es el G sky las murallas si quieres, no creo que la utilice. Pues si quieres esto y esto. Vale, vamos a ver bien el mazo como sería. Ellos me meten 17, tío. ¿Creéis que necesito 17 o con 16 estoy bien? Es que no lo sé, la verdad. Es bicolor. Yo creo que 17 está bien a lo mejor para tricolor, ¿no? Pero siendo bicolor, no creo ni que lo necesite, ¿no? Yo creo que le podemos quitar una llanura, tío. Creo. Tienes curva alta. Pero... No sé si me está contando aquí. Esto, bueno, el excavar, no sé si lo cuenta. Ah, vale, tengo dos excavar, perdón, ¿eh? No solo uno, pero bueno, dos no está mal, ¿no? Por eso te digo que estos dos intentaré no jugarlos así, así ¿sabes? No me parece que tenga tampoco algo. Bueno, es verdad que tengo muchas criaturas de coste 4. Sí que necesito maná, ¿eh? Es verdad, en realidad, ¿eh? Sí que necesito maná. Que la idea necesita mucho maná también. Sí, 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 es verdad, verdad. Completamente, ahora que lo pienso. Vale, con todo esto aún así, puedo meter dos cartas más. Vale. Las que tengo ahora metidas están muy bien. O sea, me gustan. Esta es que es muy cara. Pero coño, son dos contadores. Dos contadores, esto es un game changer, en plan... Pues yo qué sé. Tengo por aquí... ¿Tengo el de volar? Bueno, tengo el de dañar primero. Cada criatura que controlas con un contador tiene dañar primero. Esto de repente te cambia, ¿no? Una criatura que tiene 1-1, simplemente se convierte en un 3-3. Daña primero, revientas a un bicho que a lo mejor fuese 6-3. Es la puta polla, ¿sabes? Nunca te esperas que una criatura que tiene 1-1, te vaya a joder y matar y. y tal a, a un 6-3 tuyo, ¿no? Está guay, ¿sabes? Vale, y entonces, ¿aquí qué tenemos? De lo más interesante, borrar es una mierda. Esto no tiene sentido. Esto es muy malo. Bueno, muy malo. Buena vigilancia, pero es que no lo voy a poder poner. Bueno, contadores. Depende, claro, con esto sí. Arte del asedio, hemos dicho que es lentillo. ¿Cuántas criaturas tengo? 16. Está bien, ¿no? Aquí tengo defensor. Puedo girar criaturas de, 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 del otro. Está guapo también la muralla. Lo que pasa es que son muy caras, tío. 5. Mete el que vuela, sería la hostia con los contadores. Ya, es verdad, tío. Con vigilancia y tal, es verdad, ¿eh? No es malo, ¿eh? Tiene coste 4, lo malo. Aquí lo guay a lo mejor. Mete. Nada, es que todos son caros, básicamente. Todos son caros. O sea. Crea tres fichas de criatura guerrero blanca. Esto si hubiera tenido al bicho ese que es negro blanco, pero. Pues entonces tengo que meter esto, como decís. Voy a tener mucho Mulligan, yo creo, eh. Me van a salir muchas veces manos de estas que tengan de turno 4 y. Um... Ímpetu de batalla. Hombre, podría llegarse bueno, tío. Te. Pff, sería mucha cura, un más dos más uno, no está mal. Es carillo, pero no está mal, ¿no? ¿Cómo lo veis eso? O Esa solo es para Warrior ya, por eso. Es la mejor de las que tengo aquí, yo creo. Básicamente. Ajá. No tiene Warrior, no, pero esto no es guerrero. ¿no? ¡Ah, sí! ¡Perdón! No, perdón, perdón, perdón. Joder, soy gilipollas. Creí que lo del guerrero estaba hablando de esto, de la ficha guerrero. Claro, tiene sentido esto con esto, ¿no? Tomar las armas impetu de, de batalla, evidentemente. Es verdad, es verdad, perdón. No tiene sentido. A ver, esto es súper situacional. Creo que es de las cartas peores puntuadas en este draft. Es verdad que cuesta uno y que puede joder un, un encantamiento de estos que me jodan a mí, ¿no? Es muy situacional, pero no sé. ¿Cómo lo veis? Es que realmente, a ver, pensemos. Qué opciones tengo. Esto no, esto no, esto no, esto no. Esto destruye el artefacto encantamiento cuesta dos, no tiene sentido. Mejor la otra, ¿no? Bueno, también destruye artefactos, pero no hay ningún artefacto así que me joda muchísimo. Son malos encantamientos, ¿no? No lo puedo jugar, no lo puedo jugar. Esto es negro y blanco. Esto es de guerrero. Esto, no, esto es una troleada, en plan, por coste 5, ¿sabes? Eh, esto es muy caro también, muy lento. Guerreros. Esto es sky. Yes Yo creo que esto es lo que tengo que meter. Voy a meterlo Vale Pues creo que es esta, tío Venga Me da tiempo a echar solo la primera ¿Vale, gente? Es que si no Estoy ya Con el hambre Llamando a la puerta, tío Vamos a probar A ver qué tal Mira la habilidad ¿Qué habilidad? ¿Cuál decías, Apple? La muralla tapea, bicho Ya, pero es cara, tío Es que por 5 en 0.7 Bueno, a ver No está mal, tío Pero es otra criatura también Más cara, tal Necesito el maná para otras cosas, ¿sabes? En plan, necesito mucho maná. Casi todo el rato voy a querer estar utilizando el maná. Tengo una terrorizar por casa, que igual tiene 20 años, tú. Heraldo. Peligro. Buena mano. Buena mano, me gusta. Muy bien. No puedo salir de turno 1, no pasa nada. Ya ahora empiezo a depender de... De que me salga maná. ¿En serio? Bien, bien. Vale, tercer maná. Eh... Caminante boca abajo. Esto boca abajo. O esto. Pensemos en el cuarto turno. Cuarto turno meto al, al sacerdote, en verdad, ¿no? Sí. Sí, vale. Me da miedo que tenga removal blanco rojo, ¿Qué tendrá blanco rojo qué. ¿En serio? What the fuck. A ver, hay varias opciones aquí en verdad. Bueno, no, no hay tantas. En plan Sí, voy a meter esto y luego meto lo otro, en verdad. Meto esto ahora. Matado con esto. Vale. ¡Dale, dale, dale! Tenemos buen combo ahora, ¿eh? ¿Qué? ¿Está vacilando? ¿Está vacilando? Uf. Dañar primero también, ¿eh? Uh. Vamos a meter esto Y voy a mejorar ¿A quién, tío? Tiene la habilidad de volar Tiene vínculo vital No tienes más cosas eh... Te toca Creo que sí lo voy a tirar, gente O porque... Pega primero Es que no, qui no quiero... Bueno, a ver si sí, puedo pegar con esto No, no Bueno, a ver Sí, ¿no? Voy a pegar con esto y con esto. Y a este lo voy a mejorar, ¿vale? Con la supervivencia. Sí, eso voy a hacer, gente. Cuida con lo que tienes en mesa, decía. Y ya entiendo. Se llama Heraldo, es fan, no me jodas. ¿Por qué? ¿Qué crees? Buah, tío. Me han salido los robos perfectos, la verdad, ¿eh? No tiene más. Es que no tiene más. ¿Qué? ¿Lo puedo rechazar? Ay, madre mía, menos mal. Se me había olvidado que es también de lo mío. Vaya liada, loco. Bueno, ya lo he aprendido. La criatura objetivo con resistencia de tres o más. Claro, claro. Vaya fumadón, eh. <laughs> Vaya fumadón. Eh, vale, con esto me da para mejorar otra vez a uno de ellos, ¿no? Claro, aquí tengo que atacar con este, con este. Un momentito, ¿eh? Déjame pensar. O oh, oh, bueno. Si no me interesa que me mate, tenía a este ni a este, pues en verdad ataco con estos dos, ¿no? Eso es, ¿no? Y los otros dos los mejores, gente, yo creo, ¿no? Y ya está. Y si mmm, me mata en primer... Ah, vale. Ok. Vale. Ok. Ok, ok, ok. Eh. Hacemos esto. Hacemos esto Y ya me tiene que ganar este turno O matar a todo el mundo O si no ya Fuera, ¿no? No necesitaba ni girar a todo, ¿no? Al guarán ¿no? Eso está guay Porque ahora tiene un montón de maná Vale Pues ya está ay ¡Ah, ahora no tengo el volar ¡Qué grande! Hijo de puta pero tengo el dañar primero, eso sí. Vale, atacamos. Cabrón. Le hago el golpe desafiante a este por robar la carta. Pues como que sí, ¿no? El otro no me mata porque tengo dañar primero. Bien. Vínculo vital es demasiado bueno en limitado. ¿Sí? A ver, es como que da pereza, ¿no? Tantas vidas después, pero realmente aunque tengas 30 vidas y luego el otro ya te queda sin cartas en mano y el otro remonta. Pero sí, sí. Da, es lo que habéis dicho antes del mental. Es como que te eleva el mental. Venga, vamos a seguir. Uf, parece que funciona. Es que, es que, la verdad, esta, este puto... Está guapo lo de los clanes y colonas. No sé pero es muy agobiante jugar con tres colores, tío. La verdad que no vea. Te pones a jugar con dos y ahora de repente es una libertad y una tranquilidad que no vea, ¿eh? Totalmente, tío. Uf. Da tranquilidad da Tranquilidad Pero es que claro es, Digamos que Ahora porque he tenido mucha suerte En este draft y me, ha, y me han salido cartas Muy buenas de contadores Con solo dos colores Pero esta colección Está pensada para jugar Con tres colores ¿Sabes? Es, no, pero nine Es que depende de la Uf, Aquí tengo que cambiar a ti ¿No? Aquí hacéis mulligan Aunque podéis jugar esto no lo voy a hacer, tío. No lo voy a hacer porque, como puedo utilizar el turno para meter la supervivencia y tal, ¿sabes? Peligro. Joder. Ya, pero. Nunca voy a tener los turnos perdidos porque puedo meter la supervivencia, ¿no? Entonces. Hostia, ¿esto qué es? Es rara, ¿eh? Se ponga boca arriba, agrega. Tal. Joder, tú. Es un acelerador también, ¿eh? Para mí era mull ya yo sabéis y lo digo sinceramente que soy muy greedy ¿eh? con el tema del mulligan muchas partidas las perderé por no hacer mulligan esto es una putada si me lo revienta o algo es una putada tío porque me deja ya sin hacer nada en el siguiente turno hace dos puntos de daño cualquier objetivo Me lo tienes que sacrificar Puedo activarlo más adelante, ¿no? La supervivencia. No, pone que solo como un conjuro. Vale. Está complicada esta, ¿eh? Pero, y lo he perdido yo solo por no hacer mulligan, básicamente. Bueno, no se sabe si luego la otra mano iba a ser peor, pero vaya. También ha tenido uf, muy buen primer robo, ¿eh? Con esta mierda. Estamos fuera. Ya estamos fuera. Si lo hubiera seguido bufando y tal, pues sí, ¿sabes? Pero. Uf, he tenido suerte con esto también, la verdad. Porque me dice que la hidra. Ah, porque la puedes poner metamorfosis, claro. Y cuando le das la vuelta tiene cinco contadores. Que no está mal, porque nunca vas a gastar cinco. ¿Sabes lo que te digo? Pero claro. Habíamos jugado esto primero, yo creo. Si no me matan a este bicho, luego la hidra, cuidado, eh. Que puede tener vínculo vital y tal. Pero es eso, ya me pega ahí. Pega mucho. Te la puedes matar antes de que la gire ya. No, si tiene muchas chispas o mucho removal. Removal no debería tener tanto. Chispas por la montaña y eso, ¿no? ¡Oh! A ver si cae algún bosquecito. Mira, tengo un 27% de probabilidad de que me caiga un bosque. De robar un bosque. Es con diferencia lo que más probabilidad tengo de robar. Pero claro. Pero claro. Aquí. Lo que voy a hacer. Es. Si no me sale tierra. Meter a la hidra boca abajo y meter a este. O sea, chetar a este, ¿no? Aunque luego me voy a en una hostia muy grande, pero bueno. A lo mejor no debería hacer eso. Bueno, sí, es verdad. Perdón, lo que tengo más probabilidad de robar es una no tierra, efectivamente. <laughs> es verdad. A tomar por culo. <laughs> Putada, y se ha sacrificado eso, Qué raro, ¿no? Mira, me ha salido la tierra. ¡Qué chorra, tío! ¡Qué chorra! Uf. Uf. Vale, 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 vale. A ver si aguantamos los turnos, tío. A ver si aguantamos los turnos. Voy a atacar como súper rápido yo creo ahora. Tengo dos cartas aquí. Para ver si me quito al pardo, ¿no? Es que no sé. ¿Vas a tener otro remover? Daña primero, vale. Ah, sin bloqueo, claro. Vale, vamos a ver. Cuidado, eh. Si aguantas, gana. Tuviste ma mal early. Uf, está complicado, eh. Yo creo que voy a atacar primero. A ver, tengo tanto la grandiosidad como la bendición, ¿no? Pa como truco. La bendición está de puta madre porque luego la puedo enderezar, como hemos dicho, ¿eh? Creo que voy a atacar simplemente. Esto. Es tontería porque, como habéis dicho, no haría excavar. O sea, tengo que hacer esto, ¿no? Dale. Tiene una carta y es tierra seguro. A ver. Es bueno, es raro. No es raro, pero... Ok. Cuidado con lo que tenga en mano ahora. Es peligroso si me. Oh, no me jodas. Muy mala suerte. He tenido una suerte con los robos, tío. O oh, no, simplemente estaba mirando la carta. Parecía que la iba a seleccionar, ¿no? ¿Tiene dos tierras? Tengo el disparo después. ¿eh? Tengo muchos truquitos después, ¿eh? Claro, aquí qué hago, gente? ¿Qué haríais? ¿Bloquearíais o no bloquearíais? Creo que tiene una chispa que mete dos o algo así, ¿no? O sea, una de dos. O está jugando con mi mente y quiere que me coma cuatro de gratis por el miedo. Que la gaste. Bloquea que ya se queda sin mano, ¿vale? Para mí era... Era obvio. Era obvio. Pero bueno, es verdad que ha gastado ya mucho. Si no, no iba a atacar. La gente no suele hacer eso. Yo sí lo suelo hacer. Lo de marcarme el farol. Pero es verdad que ahora ya tengo todo por delante. ¿eh? Es verdad que yo ahora tengo... Uf. Tengo aquí cosas, ¿eh? Podemos hacer esto y dejar el disparo ahí, por ejemplo. Yo creo que sí, que vamos a hacer eso, ¿no? Uf, ahora solo tiene una carta en mano todo el rato, eh. Está guay. Me cago en su puta madre. ¿Cómo se puede tener tanta suerte? ¿Cómo robas justo lo que necesitas, tío? Ah, eh, me como el daño, simplemente, ¿no? Aquí, yo creo. Sí, tenemos removal, tenemos cosas, ¿eh? Tenemos el disparo al atacante objetivo, ¿vale? Al atacante, vale, yo puedo atacar. Yo creo que debo atacar, de hecho, ¿no? También podría darle la vuelta. Ah, la metamorfosis con doble... ¡Oh, no lo sabía! Creía que la Metamorfosis no me pedía doble bosque, tío. Ah, eh, mm, a ver. Esto, me de, esto no me deja el removal abierto. Ninguna de las dos cartas me deja el removal abierto. Mira, podemos hacer dos cosas. O ataco. Y cuando él me ataque, le reviento. ¿Vale? Creo que voy a hacer eso. ¿No? Él no va a bloquear, de hecho. No va a bloquear. Exactamente. Esto no lo puedo hacer porque si no ya pierdo. A daño. No ataques. Mejor quédate al Los ¿Por qué, tío? Yo no puedo jugar nada porque necesito el disparo, ¿no? Necesitas el maná ya. ¿Tendrá algo en mano ahora que me jodo? No. Tiene una tierra. Tiene tierra, ¿eh? Sigo teniendo seis vidas. Tiene chispas y movidas, es lo malo, ¿eh? Vale. Vale, 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 vale. Qué bien, qué bien. Me cuesta 5, me cuesta todo el maná, ¿no? No debo hacer eso, ¿no? Debo hacer esto, probablemente, ¿no? De hecho, la grandiosidad, a ver. Uf, tengo aquí muchas cartas, tío. La grandiosidad me sale casi gratis, ¿eh? Debo jugar esto, ¿verdad? El pony este, sí. Vale, vamos ahí atacando ahora sí. Oh, qué bien, tío. Bueno, la verdad es que podría haber estado utilizando la grandiosidad. Aprovecha el maná. Es que no lo podía utilizar esto, tío. Por favor, que no tenga tanta suerte, coño. Ya he tenido suerte con esta mierda. Descarta, robas dos cartas. ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Tienes cinco mana ahora mismo, ¿no? Cuatro manas Criatura yeti y tal, vale. Vale. Vale, es una criatura normal, un yeti normal. Dios mío. Vale, otro bosque. No es lo más que yo quería, pero bueno. A ver. ¿Puedo darle la vuelta a esto? De hecho, puedo atacar y luego darle la vuelta, ¿verdad, gente? No, pero no es lo que quiero hacer, claro. Que luego me mata. <laughs> un momento, un momento. Transformas, pegas y mete grandiosidad. Eh... No, la grandiosidad me la guardo para chum, bloquear eso, ¿sabes? Yo creo, ¿no? Claro, tío. Yo, yo puedo tirar la, la grandiosidad, ¿verdad? Aquí ya hay cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Los cálculos son correctos. Esto cuesta solo uno, ¿no? Entonces, ataco con esto. No, ¿ataco con qué? ¡Me estoy liando! Ataco con esto. Puedo atacar con los dos, es verdad. Si este puede bloquear, es verdad. Ataco con los dos, ¿no? Transforma, pega con los dos, claro. Te quedas con dos bloqueadores. Y lo puedo transformar incluso. Bueno, pero espérate. Voy a ver si él bloquea, ¿vale? Vale, ahora sí, ¿no? Pongo boca arriba. Esto no gano, ¿no? 11, 3. No, no gano todavía. Ay, y además, coño, si se me ha quedado mucho más abierto, ¿no? ¿Eh? No sé por qué me he rayado, que me quería que... ¿Vale? ¿Qué tendrá en mano, tío? Tiene azul, ¿eh? ¿Tendrá contra o movidas? ¿Qué tendrá? Tengo que bloquear. Porque me las juego si no, ¿no? 100% tengo que bloquear, ¿verdad? Si te mata al Kirin ha ganado. No me las juego, ¿no? No sé lo que tendrá, pero... A ver, un, dos, tres. Más tres, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por la puta cara? ¿Cuánto tengo que pagar? Ah, no, tenía que pagar todo. No me acuerdo, tío. ¿Le voy a pagar automáticamente? Vale, bien. Bien, bien. Creo que no tiene nada, ¿no? No tiene nada gente, hemos ganado, hemos ganado la copa del meao. Ah bueno todavía no, ¿eh? Porque me he motivado, todavía no hemos ganado gente. No hemos ganado, no hemos ganado, eh, cuidado. Estoy nervioso, ¿eh? No es que no sé si me puedo ganar en algún momento. Chung bloquea con los dos. Hostia, qué liada esta, ¿no? Bueno, hombre, se mueren los dos igualmente, ¿no? Está bien, vale, vale. Se mueren los dos, o sea, puedo matar primero a este y luego el otro se muere también. ¿eh? Claro, y además se me había olvidado esto, es verdad. Es que bi este bicho me cago en mi puta vida, ¿eh? Este bicho me cago en mi puta vida, míralo. Oh, tío. Sí, sí, la hidra no voy a tener una suerte con la hidra, tío. La hidra es la polla. La hidra es la polla. La puedes jugar así con Metamorfosis y la puedes jugar en late. Cuando tengas 8. Ocho... Bueno, es que siempre, casi siempre, te va a salir mejor con la Metamorfosis, ¿no? Porque, claro, necesitas 2 y luego X va a ser la fuerza. Si utiliza, por ejemplo, 8. Pero es mucho, tío. 8 tierras, tendría un 6-6, por ejemplo, ¿no? Pero claro, 8 tierras es una fumada. Siempre la vas a jugar como metamorfosis. ¿no? Hostia, ve, este mazo funciona mejor que el de antes. ¿eh? Me voy a pirar, gente, me voy a pirar a comer, ¿vale? La hidragola, la hidragola. El mazo está de puta madre. ¿eh? Mola y es increíble que funcione en, en un meta, en, en una colección que, de, que es tricolor, básicamente. Es que he tenido mucha suerte con la, con la mítica esta. He tenido suerte y, y la verdad que me han salido muchas cosas de contadores. Tengo tres sacerdotes, dos escuadras, una Inoc. Tengo seis cartas de contadores por aquí. Tengo la otra carta que también pone contadores. He tenido suerte, tío. Muy bien, ¿eh? Mete un bosque y quita una llanura Que aproveche y feliz navidad igualmente, gente Que cenéis muy bien esta noche, tío eh, Mañana nos veremos seguramente Yo haré directito igualmente, tío Cuando ya coma con mi familia y todo el rollo eh, Pues después me vendré y haré también directito, tío Pero seguramente le daremos al talo, ¿vale? ¿Volverá a dar más llega otro día? Sí, sí, cada vez que tenga el draft disponible y eso Le podemos dar Grande <laughs> paloma que talos. Es que el Talos estaba guapísimo. Tengo muchas ganas de jugarlo. Lo que pasa es que han, han, ha habido incursión de las Magic por medio, tío. Eh, ¿Por qué decir lo del bosque, tío? Porque ahora me ha salido otra llanura. No, pero eso ha sido por la partida. Yo creo que está bien, gente. Tengo 12-11. Está bien, tal como está, ¿sabes? Puedes poner un bosque más y una llanura menos por el tema del doble, pero solo es por la hidra, ¿no? El doble bosque. Y tampoco te crea Nah, yo la prefiero así. Tienes carta de doble verde ya. Esta no, porque esta la había jugado con Metamorfosis y luego solo te pide un bosque. Esta. Es verdad que sí. Esta es verdad que sí. Y la otra. Ya, es verdad. Podría ser, podría ser. Pero luego me da miedo, tío. Que muchas cartas. De las cartas más baratas que tengo son. Son las de llanura, tío. Y no tiene llanura. Bueno, no sé, lo pensaré. Un poquito más gente. Eh, ah, tenía esto por aquí. Shep. Nos vemos a comer gambones. Que, que eso, no sé dónde comeréis. Si comeréis en casita hoy, o iréis fuera, o qué haréis, pero que lo paséis muy bien. Eh, nos vemos mañana, vale. Nos vemos mañana por la tarde. Por la tarde, sí, por la tarde, no sé, 6, 7, por ahí, ¿no? Cuando va a terminar sobremesa de la comida de Navidad. Eh, muchísimas gracias a todos por el apoyo. en Pou por esos 18 meses que no te había dicho. witache por el Prime. Jojo, muchas gracias por los dos meses. La rodilla de Ronaldo por el medio año. Juvedal, Jorge por el Prime. Mira, todos estos son Prime nuevos. Juvedal, Jorge, David. Muchas gracias a todos, tío. Bienvenidos. Y eso. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos mañana, gente. Feliz Navidad. ho, ho, ho! ¡Elps! Con Dios.